Buenas tardes. Señoras y señores, hoy es Viernes Santo. Para algún que otro icariano que he visto en el chat, es Viernes de Exorcismo. Tras lo que le ocurrió ayer por la noche de jueves, Algunos nos espera el domingo para resucitar. ¿eh? No tiene suficiente con morirse ocho veces por día, sino que encima espera la Semana Santa para no purgar sus pecados, sino. Dispersarlos como si fuese un calamar pariendo. Bienvenidos, bienvenidas. Enhorabuena, a Jordi Manresa por esos 20 streams consecutivos. Presemos. ¿No ¡Ey! <laughs> ¿Cómo están ustedes? Un aplauso, igarianos. ¿Qué tal? ¡Gol! Programa de radiodifusión. Bienvenidos a esta tarde del día 29 de marzo del año 2024, las 3 y 54 de la tarde, hora menos en la comunidad canaria, hora menos en Gran Canaria, en este caso, el lugar donde ya vela a punto de llegar a Barcelona la expedición de García Pimienta. Y ya están por aquí. Esta vez no han perdido el avión, ¿no? Esta vez ya no les pasó como aquel día famoso que se enfrentaron, si no recuerdo mal, contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tela marinera lo que le ocurrió a ese equipo a principio de temporada, ¿no? Con hasta, no sé si eran 12 o 13 jugadores del primer equipo que habían perdido el avión en aquel ya lejano mes de septiembre-octubre donde estaban en la cafetería y no hubo nadie que les avisara de que el avión se iba y la gente tiró para adelante y cuando se dieron cuenta estaba la mitad de la expedición en la isla Gran Canaria y la otra expedición estaba en Sevilla. En fin, anécdotas de la historia del fantástico equipo Canario. Mañana García Pimienta vuelve a la que fuera a su casa durante tantos años en un partido que no será nada fácil para el Barça, que viene después de separando selecciones. Y que también arrastra algunas bajas como la de Andreas Christensen. Si no pasa nada raro, durante el día de hoy llegaremos a los 25.000 seguidores en YouTube. No tengo palabras para definir lo que siento, porque es algo que, como si que se ve muy lejos siempre. Y cuando he abierto, hoy he abierto un ojo. He visto el teléfono, digo, caray, pero es que nos quedan apenas setenta y pico seguidores para llegar a la cifra de 25.000. Muchísimas gracias, solamente puedo decir que, que gracias. Dice Zorro Culé, ¿qué tal? ¿Qué opinas de Alberto Moleiro? Pues mira, Zorro, tengo un vídeo especial de Alberto Moleiro en el canal. Ya de hace un casi un año. Alberto Moleiro es un jugador, no me quiero extender demasiado, pero que es puro talento de la Escuela Canaria. Lo vemos también con, con la Sub-21, jugador para los más conocedores del fútbol culé. Eh, muy reconocible la figura de Pedri. Con mal, más gol que Pedri, lo que pasa es que con Alberto Moleiro yo creo que el problema que ha tenido es un tema de lesiones y luego un tema de falta de continuidad. Pero últimamente se ha, ha aposentado mejor en el 11. Y creo que García Pimenta es un técnico ideal para él. Yo os digo lo mismo que con Nico Williams. Yo con Alberto Moleiro lo tuviera delante. Alberto Moleiro le diría: Alberto, quédate en Gran Canaria otro año más, por lo menos en Primera División. Ahora que está atada la categoría. Es prácticamente virtual que el conjunto canario se va a quedar un año más en Primera División, así que enhorabuena. Hoy hay un partido tremendo, ¿eh? Entre el Cádiz y el Granada. Tela Marinera. Pero yo le diría a Alberto, quédate un año más porque todavía necesita pulir algunos aspectos de ese juego fundamentales, fundamentos del juego que no tienen que ver con la, con la calidad técnica. Tienen que ver con el posicionamiento, con el saber volver, con el si la pierdes, qué haces, qué haces sin balón, cómo te colocas en una situación de contexto donde el equipo te ne necesita absorber responsabilidad, que lo hace, pero de una manera no tan guadianesca. Permitirme el palabra, pero siempre lo digo en el canal. Para los que luego me critiquen porque digo cosas del siglo XVIII, básicamente que no sea tan irregular. En un equipo donde necesita el conjunto amarillo, gente de muchos galones. Ahora que no está Jonathan Vieira, el que fuera estandarte del equipo canario durante tantas temporadas, creo que Alberto Moriro está llamado a ser ese jugador diferencial en la media punta. Puro talento, puro mojo picón. Yo le diría que se quedará un año más en Canarias. Está muy bien, el talento bruto, pero como en la escuela, ahora que han venido las notas de la segunda evaluación, NM necesita mejorar, ¿eh? pero progresa adecuadamente. Por tanto, en esa curva, yo le recomendaría a Alberto que se quedara un año más en Canarias. Ese es mi punto de vista. Y de Vitor Roque, me dice Juan Pedro. Pues ¿qué opino de Vitor Roque? Pues creo que tiene un potencial muy, muy importante. Y que a mí me recuerda mucho, y os lo digo así, claro, me, me recuerda mucho a un prototipo de delantero muy Samuel Eto'o, ¿eh? Pero es que... Mira, la ventaja que ver los partidos enteros del Atlético Paranaense ¿eh? y no comerse highlights, la ventaja, la única ventaja, ¿eh? Porque las desventajas eran claras. Acostarse tarde, la puta hora, partidos que eran un auténtico peñazo. Ahí en Curitiba, con ese césped entre artificial y natural, ya sabes que... En la ciudad fría, ciudad brasileña, hay 900 y pico metros de altura, es complicado jugar. Y el otro día estaba Bento, por cierto, en el en el 11 inicial de Brasil, ex compañero de Vitor Roque. Yo creo que es un delantero muy del prototipo ese, eh, De tirar desmarques. Alguno me lo comparaba, ¿no? Pues Edmundo. O animal, ¿no? Digo, nada que ver. Yo le veo a un tío muy dinámico, un tío muy. De área, tío ratonero. Y que ahora mismo le, le está pasando factura dos cosas: uno, la expectativa, otra es el momento en el que cae en el Barça, un, un momento de, aus, de auténtica locura. Muy complicado eh, jugar en este equipo. Y esa expectativa, con lo que has costado, normalmente te manda a tomar por culo. Básicamente. 19 años, ¿eh? recién cumplidos. 19. Yo me estoy preparando un vídeo de Samoleto. Porque he estado investigando, indagando en tutoriales de hace. He encontrado unos vídeos de hace como 20 años. De Leo Messi que he subido. Y también he encontrado uno de Samuel Eto. O. Cuando jugaba en el Barça, a la fecha del Mallorca. Pues en esa temporada 2004-2005. Samuel Eto hace un tutorial de cómo desmarcarse, de cómo perfilarse como delantero y cómo encañonar. Es algo que hacía maravillosamente Samuel Eto, ¿no? Eso de encarar perfilarse, girarse un poco y aunque sea con la puntita, ¿no? Poco ortodoxo en las formas, creo que muy lejano a lo que el aficionado del Barça ha idealizado en los años de sequía y que esa cuesta abajo del no tener a jugadores tan reconocibles en lo, en lo artístico, eso que te emocione, ¿no? Creo que el copiar y pegar por la procedencia, la nacionalidad, es una trampa mortal para el culo. Entonces, cuando no tienes dinero y te lo gastas en un chaval que lo ves, lo ves en cuatro ratos, Marcar goles y te pilla trabajando cuando te despiertas, ya ves el highlight, pues lo normal es que lo idealices. Eso es lo que solo ocurre. Pero en este canal, no. No hemos mentido a nadie. O sea, hemos visto los partidos, hemos hecho análisis, hemos puesto vídeo, hemos hablado mucho de los perfiles y hay gente que me decía en el canal, saludos a todos por cierto, me decían. Sí, sí, me recuerda a Adriano el emperador, y digo, pero tío, pero pero con qué seguridad me habla ahí Hay gente que, que me lo decía, pero convencido, eh, que sí, que sí, que lo he visto, y digo, pero ¿a tú a, a quién has visto? Cebito si Roque me unos 73 raspao. Y Adriano emperador era un 88, 89, el ex del Inter de Milán, ¿no? O de Flamengo entre otros. Por favor, a la hora de evaluar comparaciones por lo menos que sean un poco parecidas. Bueno, pues si buscamos un delantero parecido para mí en Clave Barça de los últimos años, para mí Samuel Leto no pareciéndose en nada en lo físico, ni tampoco en la manera de jugar, pero sí en lo que te puede aportar, que es la destreza endolaria ser un pillo, ser un tío que corre muy bien a la espalda, eh, un tío que tiene calle. O sea, Víctor Roque, lo que pasa es que, claro, le falta Milí. O sea, es que Samuel Eto con 19 años estaba en el Real Madrid. Claro, es que hoy en día lo hemos acelerado todo 5 o 6 años y pretendemos que tengan el mismo rendimiento o parecido a jugadores con los que comparamos cuando tenían 22, 23, 24, 25, 26. ¿no? Y yo creo que por aquí empezamos a hacernos la trampa mortal. Y luego viene la decepción. No, luego no, es que no funciona, no encaja mejor Marguiu. ¿eh? Ya para eso que juegue no sé quién, para eso que siguiera Ferran Jugla, Es que somos muy atrevidos. Muy atrevidos, eh. Como atrevida es esta portada, la del diario Marca, ¿no? El técnico de moda, Xavi Alonso, bueno, se despiertan así y mm, lo primero que ocurre en el día de hoy es que Xavi Alonso hace una rueda de prensa fantástica y eh, lo que dice básicamente es que se queda en el Bayer Leverkusen. Xavi Alonso. After we've been here many, many times and it's been a, a we've, we have had a lot of uh, speculations, uh, regarding my... my future and till now we had so many games uh, we've been pretty busy we've been pretty pretty focused and i wanted to to use that time of the international break to to reflect a little bit better and to to take a, a decision and last uh, last week uh, i had a very good meeting with with simon with fernando with, with Sir Merlin, when i informed them that Mi decisión de continuar siendo coach de uh, Leverkusen. Pues ahí tenéis la After... noticia. Una de las noticias del día. Xavi Alonso seguirá un año más en el Leverkusen. Vamos a ver si como campeón de la Bundesliga todo apunta que tiene muy buena pinta, salvo descalabro. De el Leverkusen podría levantar su primera ensaladera de la historia. Me parece alucinante, ¿no? Porque el Leverkusen lo recordamos por aquella Copa de la UEFA contra el español, contra aquella final. Del Real Madrid, donde eh, le ganó con el gol de Cine Zidane, Zidane en Glasgow, y que o sea, se las ha visto de todos los colores en la historia del equipo de la aspirina, ¿no? Bueno, Chávez Alonso el año que viene, si no pasa nada raro, y es capaz de mantener el bloque. Eh, creo que en Champions puede ser un rival a tener en cuenta. Eh, decía Zorro que estaba en el Madrid para hacerse la foto. Es más, Zorro, tirando de memoria, Samuel Eto con 19 años, si no me equivoco, estaba en el Leganés. ¿eh? Antes del Mallorca. Samuel Eto estuvo en el conjunto Pepinero. ¿Eh? También estuvo Martin Breadway después haciendo eh, pareja. Esa delantera fantástica que hacían. Madre mía, vaya, vaya tiempos aquellos. Bueno, en fin. Eh, quiero agradecer a DJ Injar que ha vuelto a suscribirse con nosotros. Renovación. Un ¡No! aplauso para ti, fenómeno. ¡No, no, no, no! Vamos a hacer una ronda de saludos. De... Como tiene que ser, porque era un Viernes Santo. Primero hacer directo. Está guay. Me gusta. Mi Piache Molto. Me agrada Molt. Y me encanta. Además. Eh, está nevando, ¿eh? Está nevando. No os puedo enseñar la imagen porque es que si no se si la cámara se cae todo. Pero está nevando. Doy fe que está nevando en la zona en la que vivo. Y mucha gente hoy está librando. La que no libre. Mis dieces. Mandarina. Mañana me toca a mi currar, por la mañana tempranito, por eso estoy aquí hoy, ¿eh? cambiando las cositas. Empezamos con Piero Gabriel424, gracias. Nathan, gracias. Xavier Formoso, gracias por el follow. También gracias a los que nos seguís a través de YouTube, que si todo va bien, como decimos, hoy llegaremos a los 25.000, eh. Cuidado, la placa está más cerca, eh. Mis sobrinos que me andan haciendo la coña Pero Tito Aitor, Tito Aitor Ya te han dado la placa digo, ¿la placa de qué? Placa, placa me van a dar Hombre, ¿qué, qué te has pensado? ¿Que aquí regalan las placas en Amazon o qué? Claro, los chavales ven que tienes un canal Y quieren que tú tienes ahí Vamos, está montado en el dólar Ni montado, ni en el agujero De las monedas de 25 pesetas estoy montado yo A ver eh, Pasamos, pasamos tela. Zorro te lo decía Decía Zorro que por eso te digo que con 19 años la experiencia misma, uno que otro, correcto, pues por eso me preguntan. ¿Qué opino de Vitor Roque? Pues coño, que acaba de llegar. Que acaba de llegar. ¿Tiene culpa Vitor Roque costar 60 millones de euros? No. ¿Necesita tiempo de adaptación? Sí. ¿Necesita una pretemporada? Como el comer. Entonces, si estamos al tercer mes ya eh, metiendo la chaza a Vitor Roque, pues nada, yo no sé qué comentar más. Llevamos aquí gente que lleva años en la plantilla y con más pena que o gloria, depende. ¿qué? no Vamos a tener un poquito de paciencia. Yo creo que ahora, esta época de jóvenes, ¿m? que hemos hablado largamente en el, en el chat de, de Grupo de WhatsApp, por cierto, quien quiera pertenecer al Grupo de WhatsApp, que hemos tenido una tertulia bastante bonita no por la mañana hablando de mi punto de vista, porque he, tenido un, he subido un vídeo, que, que por lo que sea en Instagram ha gustado. Bueno, gustado. entre comillas salvo a nuestros queridos amigos del real madrid les ha gustado a todos este vídeo va por 150.000 visitas. Es un short del directo de antes de ayer. Un directo que duró 3-4 horas. Y yo agarro un minuto y le contesto a Dani Carvajal. ¿Vale? Porque Dani Carvajal decía que yo, es que el Barça no puede fichar y por eso sube a los jóvenes. Y que por eso el Madrid manda a arribas. Sergio Rivas a la Almería, porque por eso llega Bellingham, y arribas un poco diciéndolo así, que como no tienen el nivel los canteranos y el Madrid tiene pasta, pues no hay sitio, ¿no? En un equipo en el que prefieren poner a Carvajal de central que apostar por cualquier otro, de la cantera, aunque sea para rellenar, ¿no? De Nico Paz ni se sabe. Chupó una portada al diario As, Nico Paz, y nunca más se supo. Hijo de un exfutbolista que jugó en España, del argentino que estuvo en el Tenerife, ¿no? Por ejemplo. O de Rafa Marín, conocido por pegarle la patada a Vitor Roque en el estadio de Mendizorroza en Vitoria, que es canterano del Real Madrid, que es internacional con España, categorías inferiores, y que ahí está el hombre. Tuvo que hacerle una entrada muy fea a Vitor Roque para que el aficionado del Madrid le prestara atención a Rafa Marín. Pero que, quiero decir con esto que ese vídeo que hemos hecho no lo hacíamos para atacar al Madrid, porque para mí esa cantera, la fábrica, es inexistente. Ahí están los hechos. Una, una fábrica que básicamente parece una planta de reciclaje. Porque dice no, es que los jugadores del Madrid están eh, por todos lados. Son, es la, la más prolífica del mundo, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que una cantera también se fabrica no solamente para vender, sino para poder llegar al primer equipo. Bueno, pues la gente se ha puesto de uñas y la gente me ha dicho de todo. Y me lo he pasado también contestando. Joder, igual tengo que hacer más vídeos de salseo, ¿eh? Igual se me da bien esto y yo no lo sabía y estoy hablando aquí del balón, que igual estoy perdiendo yo dinero, ¿eh? Con el tema del rollito de entrar al trapo, porque al final, como vio en Madrid, me la suda profundamente y, y, vamos, venimos de vuelta, pues igual es el tema. Y no hablar de la pelota, igual lo que importa es tocar los cojones. Eso da visitas, ¿eh? Ya os lo digo yo. Eh, buenas tardes a Dani Rizlas Buenas tardes a Musolcat Grande Musolcat dice Buenas crack, me conecto un poco pero hecho un gran Muchas gracias Amic Gorka, fábrica de jugadores que acaban en tercera y en segunda B <laughs> Sí O ni siquiera en España Jarque, la fábrica fantasma <laughs> sí, La fábrica de chocolate ¿eh? Está ahí eh, Willy Wonka Y los Unpalumpas. Están ahí dando vueltas a la manovía Fabricando Arragulers <laughs> dice Sherlock Londres Victoriano, ¿hay niebla o qué? Sí, eh, que decía paciencia. Desde manresa decía Jordi, Manresa grande. Ronda de lugares donde estáis haciendo stream. Ah, por eso me ponía en Narnia, ¿no? En, eh, eh, bueno, sí, desde la fábrica de Chocolate. Hola, Jovapa, ¿cómo estás? Buenas tardes. También buenas a, a 14 desde, desde YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Eh, Fernando Cuervo López dice: Buenas tardes a todos desde Asturias. Eh, dice Zorroculé, pero el que ha pagado 60 millones sí tiene culpa. No, por supuesto. Sí, sí, sí. El que paga manda y el que cobra más, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿no? El que paga descansa y el que cobra más. ¿no? Bueno, al final, los precios no tiene ninguna culpa el chaval, pero el mercado es el mercado, amigos. Que se lo digan a, al Chelsea, ¿eh? que está acostumbrado a salir al mercado, traerse congelado y pagarlo a precio fresco. Pero bueno. Eh, no digas nada, que, que luego te dicen que aquí el Barça es el Barça y no me lo compares con otros sitios. Bueno, el Barça ahora mismo está en la fase de la purga. Y no me refiero a la purga de Leo Messi, sino a la purga de darse cuenta de que no vale la pena salir a comprar por recomendación del agente eh, 007, sino que por lo que miras abajo y funciona. Y funciona o oh, sorpresa cuando lo pones. Caray, ¿eh? Qué sorpresa. Los chavales que empiezan a funcionar cuando los pones. Bueno, eh... Por supuesto, el diario As que sale con, con Enrique, eh, que entusiasma y sus mierdas en eh, vinagre. Y yo me voy a esta rueda de prensa, la rueda de prensa de Xavi Hernández, que no he visto, no he podido ni ver, así que voy a reaccionar en directo con vosotros, rutilando directo a las palabras de Xavi. Eh, por favor, los mensajes que sean con respeto, si puede ser. Gracias, Fernando Cuervo. Y sigue creciendo el canal Aitor, donde hay calidad. Bueno. Eh, a veces se ganan champions en los penaltis. Eh, también hay que tener suerte, ¿no? Eh, la cabra tira al monte. Sí, 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 sí. Decía por aquí, saludamos en la parte elevada, decía Piero Gabriel. ¡Hola, Hitor! Ahora mismo está jugando el Barcelona en la ISCAR Cup. Grande. Pedro Juárez, el chico que promete y Destiny. Tipo Anzu Lamín. Hombre, con el. Si se llama Destiny. Eh, Destiny Child, ¿eh? Buen grupo es, el, el encabezado por Beyoncé, ¿no? Beyoncé, Kelly Rowland, grupo Be para los amigos de la música RB, pop, Destiny Child. Vale, eh, vamos con el, las palabras de Xavi Hernández, que ha empezado así la rueda de prensa. Un Xavi Hernández que... Bueno, no suelta prenda, ¿no? Vamos allá. Bona tarda. Marta Mauricio, Barça Studios eh, escucha o no s'escutxar? a casa, després de l'aturada què espereu demà del partit de les Palmes de García Pimienta, un rival i un entrenador que coneix molt a veure, micròfono bé, demà, sí, torna a la Lliga després d'uns de, de dies de descans molts jugadors a fora pel per on FIFA no? i bé, han tornat bé, han tornat tots bé per sort, eh, perquè últimament també teníem desgràcia en aquest tema i estan tots bé i bé, demà tenim un rival que juga molt bé futbol, diria. Que, que no tiren la pilota, que la volen, la volen sempre jugar, que tenen personalitat. Pimienta crec que treballa molt bé. Molt bé, és un estil molt semblant al que volem nosaltres aquí a Can Barça, molt ADN nostre, futbolistes molt ben dotats tècnicament, fins i tot eh, ja està, no? difícilment veuràs tirar la pilota des del porter al joc directe. Bé, rival difícil, un rival que ens costarà treure-li la pilota, perquè ho hem d'aconseguir, hem d'intentar treure-li aquesta pilota per ser, per ser protagonistes, però crec que ells venen aquí sense o amb molt poc a perdre i molt a demostrar, per tant, no serà un partit fàcil. Primera resposta, lo ha respondido en català, però bueno, yo creo que se entiende bastante bien, que no será fácil, tirando de tópicos, ¿no? La primera asegurando el volante. Decían en el chat, y estoy muy de acuerdo con esa frase, decía Alarbeu, primera intervención en el chat, ¿qué tal? Muy buenas. Xavi ya no está para bromas. Yo creo que Xavi, así como ha rejuvenecido desde que empezó a ganar. Algunos le echan la culpa, entre comillas, ¿no? Le dan el motivo a esa despresurización del traje de dimitir en diferido hoy exactamente, creo que fue ayer que se cumplieron dos meses de aquel funesto que no va al verde, partió contra el Villarreal, se ha derrotado Estrepitosa en casa 3-5, y bueno, yo a Xavi le noto más maduro, eh, tiene 44 años, vamos a ver, que tampoco no es Benjamin Button, las arrugas tienen que salir en algún momento y tener las ojeras y bolsitas y mierdas en vinagre, no es muy amigo del Botox, eh, y me parece bien, ¿eh? Naturalidad al poder. Pero yo creo que esta frase que hice al Arbeu, estoy muy de acuerdo, ¿eh? yo creo que Xavi se ha endurecido, ha instalado el antivirus y está hasta los cojones. En el buen sentido de la palabra. Es decir, ya ha metido la denuncia a fans de Javi Miguel, ya ha metido la denuncia a Manuel jabois es decir, ya ha dado un paso que tiene que ver con salir del cascarón, del bienquedismo, entiendo si bienquedismo, con querer no lastimar las esferas, el entorno famoso, porque quieres que bueno, el ecosistema se ha respetado. Y el ecosistema se mía en la cara de quien esté ahí en el micrófono. Si no ganas, eres carne de cañón. Y creo que Xavi, una vez que ha dicho, pues ¿sabes qué? Ahí os quedáis. Luego, otra cosa será si gira, si toma la primera curva o la rotonda sale por la tercera salida y vuelve. O directamente dice, ahí os quedáis también. Pero yo dejo un poco el tema planificado, lo dejo aquí arriba, gano, saco a los chavales, este es mi legado, ahí la llevas. Ahí la llevas en el buen sentido, ¿eh? Pero también con un poquito de egoísmo. Y me parece bien, y lo hemos comentado más de una vez en el canal. Creo que Xavi, cuando ha empezado a mirar más por sí mismo, ha habido un punto donde yo creo que ha sido excesivo, aquello de desde que he tomado la decisión, que lo hice cada vez en la zona mixta, en el flash interview, en las ruedas de prensa, siempre repite aquello de, desde que he tomado la decisión ha sido lo correcto. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Por activa, por pasiva y por perifrástica. Yo salvando eso, donde creo que no, hay, no hace falta recordar tanto, pero él se siente la obligación porque él ve cada día las caras y los flashes en esa rueda de prensa que nosotros vemos desde la instancia de YouTube, creo que Xavi ya ha pasado el Rubicón, ya ha pasado un poco la siguiente pantalla. Y ha dicho, esto va de remangarse y hacerse un Luis Bangal. ¿eh? Eh, en este caso, Luis Bangal es traducido. Tengo un jugador que me salva un poco el cluete, que yo le pongo a cubar sí. Me atrevo a sacar a los chavales. Ahí os quedáis si me voy. Y mi legado será mmm, longevo. Así fue con Luis Bangal. Porque le cayeron de todos los colores, ganó sus ligas y tal, se pegó hostias, fue muy criticado por traer a los suyos. Había dinero en aquel momento. Pero sobre todo pasó la historia por ser un RQR en su idea y ser un mm, procurador de jóvenes. Cuando vio que no había otra, el tío apostó por los chavales. Y eso es lo que recogió luego Fran Reichardt, por supuesto con la época entremedia de Rado Mirandi, Sera Ferrer eh, y el mismo Carlos Rochac. Bien, Pero no pasan las cosas en el futuro si entre medio no hay alguien que se sacrifica. Siempre hay una vaca que, que tiene que caer. Y de esto hablamos antes de ayer. En la historia de la humanidad siempre hay una generación o dos que se comen la mierda para que la tercera se beneficie. Del pensamiento, del arte, de la cultura, de las leyes, como quieras llamarle. Y los que estaban antes, pues son los que ya hacen en el fondo del océano. Tiene que haber a un valiente que se atreva a luchar con X o que se atreva a ir a tal sitio para que el siguiente tenga ese lugar para habitar, ¿no? Bueno, pues Xavi Hernández está en ese punto de entreguerras. Es un entrenador entreguerras. ¿Tendrá la suerte de ganar y con ello ganarse una vida extra barra confianza de la gente que somos nosotros? Habrá gente que dirá, no, no, yo desde el principio. Y habrá gente que diga, yo desde el principio no. Pero ese pensamiento de reconversión, si no ganas, no va a suceder en la vida. Xavi, yo creo que lo tiene claro. Y Chávez creo que, aunque sea una alegoría, si se va se irá matando. Seguimos escuchando a a Xavi, que decía Jovapá, el día más va a acabar y creo que se beneficia a él y el Barça. Hola Xavi, buen día. Roger bon días. Radio Catalunya Radio. ¿Cómo están Cunday Araujo, Kristensen ya en Vizcaya en el entrenad y cómo está Ter Stegen que ha turno en Sur, voy al entrenamiento. Gracias. Ter Stegen, bé, de todos los que has dicho también. a eh, excepció d'Andreas, que encara té aquesta Andreas molestia. I ¿vale? Andreas Christensen, que mm, molesties, dificultades, eh, en este momento, a falta de la convocatòria, muy complicado que, que llegue al partido. Els, els Aquiles, i que segurament demà no, no podrà estar, però veurem, veurem les sensacions. Els demés estan bé, els demés estan disponibles. I el Marc ha sigut un ensurt, Va. està bé. O sea, Marcadetter este quien llega, el que no va a llegar es Andreas Christensen. Cuando un entrenador te dice, mmm, vamos a ver cómo está, pero en principio difícil, es que no va a estar seguro. ¿eh? Si queréis ponerle en no, un 99,9 periodo, para no, no mojarse tampoco demasiado, pero Andreas será baja para mañana. ¿okay? Ya, desde que ha salido la noticia esta mañana, este mediodía después del entrenamiento, eh, es voy a vista. Hola, Xavi, Marta Ramon Hola. de, de RAC1. Hola, Marta. abans d'aquesta aturada per seleccions portàveu molt bona trajectòria. Em, ara apareix, diguem, entre cometes, aquest partit com un bolet perquè la setmana que ve eh, torneu a, a, a descansar. Eh, aquestes circumstàncies el fan un partit, eh, entre cometes, perillós? Sí, eh, sobretot perquè tornen de les seleccions, no? i a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar... Bé, avui els he dit no? que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica no? positiva. Bé, demà és un partit a casa, necessitem a la gent, a l'afició, però bé, és un partit per nosaltres molt transcendent per, per continu continuar lluitant per la Lliga. Ulloa que ha regalado una membresía a la comunidad. ¡Mandarina! ¡Yeah! Gracias amigo Ulloa por ese pedazo de regalo a la comunidad del Balón de Icaro en forma de una membresía en YouTube y mmm, enhorabuena, JB que es el miembro agraciado que le ha tocado en este viernes santo. De JB enchufao. <laughs> También saludos a, a Íñigo González, ¿qué tal? Buena tarde, a Rachal de Onator, ¿cómo estás? Y un abrazo y muy, un fuerte like, crack. Muchas gracias, amigo eh, Íñigo y. y Musubate ¿eh? para, para Bilbo. Catorza eh, dice: Xavi se ha liberado en cuanto ha revertido la sensación de injusticia sobre su persona tomando las riendas de su destino. La, suena un poco peliculero eso, ¿eh? Catorza, tomando las riendas de su destino, habría que poner una música en plan así, ¿no? Un hombre, un destino, la sensación de injusticia sobre una persona tomando las riendas de su destino. Javier Hernández, el pacificador. Y encima con los ojos cerrados, tío. Bueno. ¡Gol! ¡Opa, neo, ¿Cómo estás? Hola, Pepe. También está por aquí el gran Pepe Puertas. Un aplauso para Pepe. Gor que decía el mítico peinado de Xavi, no cambió desde 2006, sí, eh, venía con el traje. Con el traje de futbolista profesional ya venía el peinado de Xavi, el pelo pincho. Y seguimos escuchando a Xavi, que fijaos lo escueto que es en las respuestas con los periodistas y las miradas. En el día después de saberse que ya había denunciado a fans de Javi Miguel y Manuel Llavoy, ¿cómo responde a los periodistas con esa cierta distancia? Y a mí me parece extraordinario, porque creo que la relación correcta con el periodismo es esta. Lo siento mucho, yo he trabajado en medios de comunicación, pero hay veces que no puede ser. Porque le das el dedo, te agarran el hombro, las, es, las escápulas, y, y cuando te das cuenta te tienen amarrado con unas cuerdas en alta mar y con tiburones abajo. Y tú en un tablón de madera ya hecha polvo. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que, que le estés riendo las gracias y jajajaja ja, 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 y entrar en discusiones que si uno suelta el chacarrillo y, y luego YouTube y los canales nos beneficiamos, claro que sí, porque hace gracia. Pero una frase que dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido contra la Real, partido de vuelta, dijo en San Sebastián, Luis Enrique Martínez, que está vuelta de todo, que se la suda profundamente. Y dijo, mira, eh, cuando te preguntan acerca de Mbappé, ¿cuál es la táctica para responder? Porque te están instigando a ver si lo pones, si no lo pones, si lo reservas, si no lo reservas, si tiene algún tipo de código, mensaje oculto entre líneas para ver si va a estar o no, o es una mes, medida de presión para que renueve o no. Y dice Luis Enrique, mira, la táctica es muy sencilla. El periodista está en todo su derecho de preguntar lo que quiera. Y luego el entrenador responde lo que le sale de los cojones. Esa es la táctica buena. Pues esto es lo que tiene que pasar. Te preguntan, pues, yo qué sé, eh, los planetas alineados y que si Mercurio, no sé qué. Pues Chávez dice... La leche de vaca tiene calcio. Palante, sabes. Y si no te jodes. Santi. Hola, Xavi, ¿Qué tal? Santiago Hola. Hoy en directo ¿qué de de día... a jugas de Ser Cataluña. Eh, el otro día y fijaos una cosa también. perdóname que me enrolle, porque es que no es que no he visto la rueda de prensa y hay una serie de códigos que intentamos analizarlos en el canal porque explica muchas cosas sin ser tan gráfico. Pongo play, escucho, reacciono. Ya no sería balón de ícaro. Eh, fijaos en el tono de los que preguntan. Grande Owen, ahora te pongo la mandarina, fenómeno, espectacular, siempre en casa de Ícaro. Aquí estás a buen recaudo, eh. Ponte cómodo que tenemos la chimenea prendida. Fijaos el tono, la tonalidad de los que preguntan. Lo voy a volver a poner. De ser Cataluña, ¿eh? de Muguts. pero primero la mandarina para. ¡Oh! Bravo per a ti, fenómeno. Grande Owen, 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 bueno, fenómeno. Y y saluda a Obi Juan también. Escuchar com pregunta. Te quedas Santauri, el director que et jugues de ser Catalunya. L'altre dia va donar una imatge que és veritable que és la Samarreta a la selecció, però que és icònica, que és que la minya mal va sortir aplaudit i entre crits de MVP, MVP del Santiago Bernabéu. Què vas pensar, què vas sentir quan vas veure aquesta imatge i com està ell després de tornar i viure tot això que ha viscut? La pregunta sobre Yamal la Min Jamal i la en el Bernabéu. A veure què dice Xavi. Bé, jo veig el Lamín molt tranquil, eh, molt mesurat en el sentit de que està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té. És una persona madura, molt responsable, crec que és molt conscient també de, la situació que està, que està visquent eh, i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, fins i tot més humilitat que mai en el treball. Bé, eh, està demostrant doncs, que és un futbolista diferent. Diferent, diferencial, un futbolista marcat... Eh, per marcar una època en aquest, eh, en aquest futbol a nivell mundial, sobretot al Barça, i tant de bo, tant de bo doncs, eh, el puguem gaudir sempre d'aquest nivell, doncs, com va estar l'altre dia amb la, Ambas a la, la respuesta de Xavi Hernández, y decía Ulloa, que eso he notado, a Aitor, desde que Xavi ha cambiado la dinámica del equipo, van a preguntar con respeto y que él sea más tajante. La respuesta es, no se explaya tanto, va más al grano, no cambia la tonalidad, me refiero que sí puedes esbozar una sonrisa, pero tampoco está de cachondeo. Como dicen catalán, no va para Faina. Es decir, que está el tío va aquí a facturar. ¿Qué, qué, ¿Tú qué quieres? Papá, eh, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Tú, ya, al grano y fuera, ¿sabes? A despachar. Ser correcto, ser cordial, hay que ser cortés en la vida, hay que ser educado, ¿no? Es tu trabajo también, cobras por eso y no cobras mal. De hecho, eh, hombre, pues eso es parte del trabajo obligatorio. Pero creo que hay una línea entre la confianza y otras cosas en el respeto. Y desgraciadamente, en, el, en los medios de comunicación se han tan mal acostumbrado con el tema de la libertad de expresión, que claro, vale todo, ¿no? No, no, libertad de expresión. Y ya te vale para decir calumnias. Y claro, cuando Xavi ha dicho, no consiento que digan que yo he puesto los teléfonos para grabar a mis ayudantes, pues la gente ha cogido el OGT. Y es que me parece bien, es que me parece bien, pero es que Xavi, es culpa de Xavi, él no haber parado esto a tiempo antes. Pero le vamos a echar la culpa a la inexperiencia como técnico, ¿vale? Porque una cosa es estar en un vestuario y ponerte las medias de corto y salir tú a jugar que acaba el partido y ya ya me entendéis, me voy a mi casa, me como la mierda, pero mañana hay entreno, pasado hay entreno, doble sesión, vuelvo al partido, vuelvo al partido otra vez, otra vez, otra vez. Pero el entrenador, el entrenador lleva guillotinado desde el año pasado. Entonces me parece Chus, el tío. Hace bien, ¿eh? Me parece cojonudo, así que lo que él permitió ahora está una vez que ha dicho que se va pues haciendo lo que le parece. Yo creo que esta versión de Xavi, aunque a él le va a envejecer, porque no es sincera del todo, Xavi es un tío muy, muy, muy abierto, ¿no? Es un tío muy, muy dicharachero, simpático, eh, muy cercano, Xavi. Yo creo que esta versión, que no es él, exactamente no es él, se ha dado cuenta que es la que toca para gobernar en el Barça. Y se lo dijo Johan Grif en aquella charla que mantuvieron, ¿no? Si tú eres capaz... De mandar a hacer puñetas a los de la directiva, tienes lo que hace falta para ser entrador del Barça o del Ajax del Manchester United. Eso lo dijo Johan. Lo tienes ahí subido en un short. Literalmente le dijo esto. Si tú no tienes esos arrestos, esta personalidad para decir tú y tú y tú, tú a tomar por culo, incluye prensa, jugadores, guillotinar, como decíamos a. a estirpar ¿no? lo que no te funcione y decir que no para los pies a los que están por encima, aunque no les guste, sabiendo que ellos son los que tienen la última decisión, si tú no marcas tu terreno, estás muerto. Y Xavi lleva zombie un tiempo hasta que el tío, bueno, pues igual vuelve a la vida. Veremos. Um, grande, Jesús Luis MM, ¿eh? que renueva con nosotros. ¿Cómo está, Jesús Luis? Una mandarina ¡Oh! para ti, ¡Mandarina! Aplauso para Jesús Luis. Que se escuche. Cinco mesazos con el balón de Ícaro. Seguimos con Xavi. Xavi Lemos. Sí. Hola, Xavi. Xavi Lemos, De, de TV3. No sé si eh, m'agradaria que valoressis una miqueta quin, quin és l'estat eh, que estàs veient a, a, Robert Lewandowski, que durant una part de la temporada semblava discutit o semblava que no estava en la seva millor versió, però últimament està sent decisiu amb els, amb els seus gols. No sé si d'alguna manera és la versió que tu esperaves aquesta temporada de, del Robert Lewandowski i com l'estàs veient. Gràcies. Bé, partint de la base, doncs, que, que Robert és, ja ho he dit moltes vegades, és un líder natural que ens ha ajudat moltíssim des del primer dia que ha arribat, que treballa sempre amb humilitat, que s'esforça, que vol millorar tot i l'edat que té. Bé, és un futbolista bestial per nosaltres, no? I crec que està en un gran moment de forma. Avui, precisament, li he dit, li he comentat que l'altre dia és un dels millors partits des de que ha arribat a Can Barça. Per tant, està, està a un nivell molt alt, torna a estar al nivell que, que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció, bé, futbolista importantíssim, vital per, pels nostres interessos. Saludamos a Miguel Ángel no, Vegas que entra ahora mismo en el chat de, de Twitch. Muchas gracias, Miguel. Y me preguntaba rápidamente Óscar de la Fuente que si tú ves a la Miña mal como el líder del Barça. Y... ¿Ya? <laughs> Vamos a dejar que fluya, vamos a dejar que fluya. Yo creo que los líderes, no hace falta que sean líderes solamente con el balón, sino sin el balón. Creo que la Miña Mal enarbola otras cosas, a día de hoy que un líder, yo creo que el líder de este equipo eh, tiene que ser Araujo, Gaby, Gaby, y luego con el balón yo veo a Cubarsí, como os lo dije el otro día, líder sin gritar. Que para mí eso es oro molido. Y luego la Miña Mal, vamos a ver, ¿no? Es que no, no podemos aquí acelerar nada. Yo disfruto del momento. Ya sabéis que yo no os voy a vender la burra de lo que va a ser un jugador. O sea, no lo voy a decir, nunca. Os puedo decir la sensación que me da, la impresión que me da a mí, pero no os voy a vaticinar nada, no tengo ni puta idea. Pero sí os voy a hablar en presente. En presente sí os voy a hablar siempre. Disfruten de la Miña Mal. Ya está, no, no tengo nada más que decir. Y con Cuba sí, igual, disfruten. Y para todos aquellos que andan tirando tierra encima de los que se ilusionan sobre ver a la miña malo de Cuba, sí, les diré que, oye, pues si quieren vivir en el futuro o en el pasado, pues ahí se generan dos de las enfermedades más jodidas que hay. En el futuro, la ansiedad y en el pasado, la angustia. Disfruten del presente. Carpe diem. También marcan Marc de también, Alej. Pero yo me refiero a los más de aquí, ¿no? Los más jóvenes, me refiero. Araujo... Tiene una edad muy buena y de Gavin, y te digo, ¿no? Marc André Tereseguén. Bueno, pues es un portero, todavía tiene mucha carrera por delante, es un líder, desde luego, siempre en mi equipo es Marc André. Yo me refiero al futuro, ¿eh? Futuro pueden cambiar mil cosas seguimos con Xavi saludamos a Sergio Pepe cómo estás el gran Antonio Escribuela que nos da el like Poten que también lo veo por aquí Juan Boquero culé. que decía si Xavi dijera a final de temporada me quedo la rueda de prensa sería épica habría que enfocar a los periodistas y verle las caras yo creo Juan que habría muchos que en la noche anterior ya se habrían curado de espanto y habrían puesto aquello de Xavi se queda para decir, yo ya lo dije, ¿no? Es muy eso del periodismo actual también eso, ¿eh? De, de las portadas. Yo hacía en, 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 twi en Twitter, ¿no? Hacía el, el chascarrillo y lo decía antes ayer en el directo, en el último que hicimos, que una portada sensata de Diario Deportivo sería poner Mundo Deportivo o Diario Sport, Diario La, Fa la Farola. Eh, Xavi Hernández, así una foto y que pusiera la portada en grande, ¿eh? letra negrita Arial Courier eh, Fuente 128 no tenemos ni puta idea del futuro de Xavi Hernández técnico 2024-25 no tenemos ni pajolera idea hoy sabemos quién no va a ser técnico del Barça que es De Zerbi según la información de Mateo Moreto cada día esto es como el Quién es quién ese fantástico juego de mesa que vais diciendo ojos azules pelo rubio no clac Ibas moviendo las fichitas, ¿no? Las ibas quitando del panel hasta que te quedabas con el, el presunto, ¿no? El, el más indicado para ser el de las pesquisas. Bueno, pues aquí cada día sabemos el que no va a ser. Xavi Alonso tampoco lo va a ser. De Jerby tampoco lo va a ser. Pero a día de hoy los periodistas no tienen ni puta idea del qué va a ser. Esa es la única constatación, de hecho, que hay. O sea que menos lobos. Y estaría guay. Yo agradecería, me haría fan, me haría suscriptor premium de ese periódico. ¿eh? Si ponen, no tenemos ni pajolera idea, eh, tienen mis respetos. Porque es la verdad, pero no te la quieren decir porque si no, no venden nada y hay que seguir facturando. Hay que pagar. ¡No hay pasta para comer! ¡A robar cartera! Ciao, y buen día. Germán García, bon Radio Nacional. El hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el Parque de los Príncipes contra el París Saint-Germain, ¿eso te preocupa? El hecho de que no haya digamos, esa conexión, que el equipo este pueda estar tantos días eh, pensando en ese partido, que haya una posible desconexión, digamos. No, me preocupa por, por el lado de que vuelven de la selección ¿no? y que se tienen que otra vez eh, conectar a, a lo que es al modo club, digamos. Sí, me preocupa más que no el partido del, del Paris Saint-Germain, que nos quedan, nos quedan muchos días todavía. ¿no? Vamos a centrarnos en la liga. Eh, creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar y mañana es. Vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al, al Real Madrid. Bueno, pues Xavi que hace muy bien, como todo profesional, la liga no se tira, la liga no se toca, la liga no se no se le escupe a la liga porque mientras tengas posibilidades matemáticas, oye, a ver, el Madrid juega contra el Athletic Club. Yo ya os lo he dicho, yo en el Athletic Club para el partido del domingo, pues le tengo entre poca fe y muy poca fe usado para nuestro buen amigo Íñigo de Bilbo, eh, pero ya sabéis lo que pienso del Athletic, que el Athletic está pensando en la Copa del Rey, básicamente contra la Mallorca, es que no hay otra. El Athletic va a ir a eh, dosificar lo que pueda, aunque ahora esté cuarto. Bueno, pues yo creo que está cuarto por un accidente. Ha hecho bien su trabajo, pero en todas las semanas previas o compartidas, compartidos con eh, encuentros de Copa del Rey, normalmente el Athletic esa semana palmaba o empataba. Le pasó contra el Betis, eh, le pasó en el fin de semana que jugó después de contra el Alavés en la Copa del Rey, le pasó factura contra después del Barça. Quiero decir que el Athletic tiene una plantilla, tiene la que tiene. Y que tiene las energías puestas donde las tiene puestas. Lo que pasa es que si tú quieres pensar como aficionado del Barça y que el, el Athletic haga lo que tú harías... Pues yo creo que eso no es entender exactamente lo que está pasando aquí. Ahora bien, mañana, perdón, pasado mañana, puede sonar la flauta y que el Madrid se atasque y que, yo qué sé, Paliño Rudiger la líe y, y que Ollán Sanzet o, o el que esté, Beñap Prados, también la líe. Pues sí, esto es fútbol, maravilloso fútbol, pero no le tengo mucha esperanza a la ¿eh? eh, Mi padre podrá, podrá corroborar esta frase que acabo de decir. Decía Jordi Manuel, el presente es tan efímero que cuando te das cuenta ya es pasado. Así es, el presente decía Poten eh, presente progresivo. Esa es un buen, una buena conjugación. Decía pero José Moreno, ¿cómo estás? Que saludaba a Sergio. Saludos, J Saludos, culés de buen, de buen corazón, Marmodi. Eh, sor del Oscar, me pasé al directo correcto. Grande, grande Marmodi. Saludos también a. Decía Jarque. La mejor noticia es que no se sepa. Estoy muy de acuerdo. Decía Alarbeu, decir que se marcha era la última carta de Xavi para hacer reaccionar al equipo. Hola Alex Arqués, cómo estás, amigo. Saludamos también. Decía Hola Sportswing, cómo estás, amigo, también. Y también quiero saludar a. Eh, a ver qué me queda más por aquí por saludar. Es que no me quiero dejar a nadie. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Decía Juan Boquerón. Que Xavi está planificando la temporada y posibles fichajes para el verano, ¿tendrá voz en la dirección deportiva o ha habido un giro dramático de los acontecimientos? Ojo. A ver, que yo creo que Xavi, que es un hombre de club que planifique, esté o no esté, yo creo que es obligado. Y luego hay otra cosa que para mí es lo más importante de todo. Y esto os lo digo yo, es opinión. Cuando tú analizas lo que se comenta, que suele ser un 10% real. Cuando sueles analizar lo que se informa, que suele ser un 10% real. Y cuando luego tú analizas los silencios, que suele ser el otro 80% y ahí es donde para mí está la información real. Para mí, después del salto, el cambio mejor dicho de Xavi en forma de ser más comedido, ser más áspero, un poquito más rancio en ruedas de prensa lo podemos llamar maduro, creo que ahí es donde está verdaderamente el mensaje. Creo que en los silencios de Chávez y en los cuetos de Chávez se puede esgrimir que aquí hay algo más que me voy y punto. No es filtraciones o entre líneas, que puede ser que sí. Seguramente habrá filtraciones y que algunos compañeros o, o, o informadores de, de la prensa escrita o hablada tengan información más o menos de peso, pero creo que para mí lo que manda actualmente es más por lo que calla que por lo que habla. Y ahí lo tengo muy claro. Clarísimo. Creo que Xavi ha cambiado. Xavi contiene. Xavi ya no suelta prenda. Y cuando eso pasa, siendo 29 de marzo, para mí está más cerca de quedarse que de irse. Ahora. Mañana pierdes contra las palmas. Te presentas la semana que viene. La otra, ¿no? La Lía parda Y te pegas un tozolón en París. Pues desde luego todo esto va a cambiar. Pero cambiará desde fuera. Desde el planteamiento de fuera. Bueno, pues la cúpula eh, manejada por la puerta en la que estaba la reunión Alejandro Echeverría y también asistió el director deportivo Anderson da de Sousa de Eco. Pues... Xavi Hernández de hoy está más lejos que cerca, pues claro, porque depende si ganas o pierdes. Pero para mí lo importante es que el trabajo ahora mismo eh, está para mí más cerca que un sí que un no de Xavi continuar a día de hoy por lo que calla. Y por ese detalle sutil de cómo se comporta. Yo no quiero que un entrenador del Barça, y ya seguimos, que sepa que se va, esté tan metido. Xavi, que es inexperto en muchas cosas en esa sala de prensa, recordar que solamente ha estado en Qatar entrenando. Pienso que este grado de maduración, como el vino, no lo adquiere a la noche a la mañana después del Villarreal. Es un tema progresivo, de darse cuenta y también creo de preparación. Y esta preparación en tiempo real, porque él está haciendo un máster de entrenador del Barça en tiempo real, va haciendo exámenes, dicen que está suspendido. Está en las listas de suspendidos y el tío sigue estudiando. Y por otra parte, un poco con lo de Cubarsí y la miña mal, como no hay posibilidades económicas de traer lo que quisieras, él está aprovechando ese recoveco para ser cada vez. Agarrar esa personalidad de Bangal, un poquito más. ¿eh? Un poquito más. jodido de mascar Y creo que esto lo acerca más a quedarse. Impresión. Y todo, además. Bien salpimentado por los chavales Que es su gran fuerza Su gran bastión Para poderse quedar en el cargo No es la victoria La victoria será Un poco el trampolín para que la puerta diga Vale, o si ya lo ha sido ¿no? O deco, ¿no? Amén del dinero Su gran trampolín para quedarse es Que como no hay dinero Que eso que decía ¿eh? Carvajal Para los amigos de la defensa de esa parte eh, Tiene los cojones, Xavi, de sacarlos y no mete, no reconvierte a Rafiña de, de, de central, ni, ni, ni pone a. ¿eh? Lo que hace el Madrid. Que ahí está la respuesta a Carvajal. Pasa que algún madridista no se entera de la película. Seguimos. Víctor. Buenas tardes, Xavi, Víctor Navarro de la Cadena Cope. Ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa. No sé si ha venido bien este descanso. Y al hilo de lo que comentaba a mí, le preguntaba a mi compañero, ¿cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones? Volver, luego otro parón porque es la final de Copa, y ya luego el Tourmalet, que serán los partidos del PSG, el clásico y demás. Gracias. ¿Cómo mira Xavi, ¿eh? Da igual quien sea, que sea Navarrosa, que sea de Diario Marca o que sea de, de Rakú, ¿eh? Fijaos la mirada, ¿eh? la mirada es de ir a responder a un examen tipo test. La A, la B, la C, la D, tal, lo que sea. Y, y ya, a seguir. Me parece. Me parece un salto muy bueno este. Y yo creo que esto al equipo le ha dado también protección. Creo que el equipo estaba desprotegido. Viéndolo ahora todo con la ventaja del tiempo, ¿eh? Aquí no somos gurús de nada, ¿eh? Solamente analizamos la actualidad en base a lo que ha ocurrido. Eso es un análisis. ¿eh? En base a lo acontecido, miramos, observamos y discernimos lo mejor que podemos. Bien, mal, regular. Pero creo que Xavi, en este contexto, en esta manera de comportarse, creo que ha alicatado mucho el vestuario. Creo que le ha dado más seriedad a, al trabajo. Le está dando más valor hacia adentro de lo que saca hacia afuera. Esto es fantástico. Fantástico en este momento histórico. Gracias. Sí. Bueno, en este sentido es positivo también tener eh, días para entrenar, días para preparar bien eh, la eliminatoria del, del Paris Saint-Germain, sobre todo el partido de ida, que será el siguiente eh, ya una vez finalizado el partido de mañana, bien, con ganas de, de prepararlo también, pero primero enfocados en al 100% de lo que va a ser mañana el partido. No, no tenemos un partido fácil ni sencillo, un equipo que no, no te regala el balón, que viene, que tiene personalidad, que te va a apretar alto. Eh, que se atreven, que son valientes Línea defensiva normalmente muy alta Bueno, partido difícil mañana Es un buen test de cara a lo que nos viene De, de lo, lo que queda de temporada Grande Sergio Pepe, ahora pongo tu mensaje En pantalla, espectacular Y decía Juan Boquerón culé Preguntaba, deja el like Gracias eh, por el like eh, Aitor, mojate, si Xavi Definitivamente nos sigue, viendo la buena salud De la Masía, apostarías por Márquez u otra persona de la casa, o cogerías el camino extranjero desintoxicado del entorno. Mira, yo te voy a ser muy claro. Creo que Rafa Márquez está haciendo un trabajo muy bueno y que ahora, vuelta la burra al trigo, gracias a los resultados, se le está haciendo más caso. Porque cuando el Barça iba sexto o séptimo en primera ref, ¿qué se decía de Márquez? ¿Qué se decía? No, es un boca chancla que el tío... Ha salido y ha opinado y ha puesto un tuit o ha dicho no sé qué, o que se ha promocionado una casa de apuestas. ¿Por qué? Porque esto va de ganar. Esto va a ganar. Y cuando ganas, cuando ganas, no te, so no te tose ni, ni Cristo. Te, bueno, Cristo no, porque estamos en Semana Santa, pero no te to tose nadie. Es que al final. Eh, todo este argumento es tan simple. Y es una pena que sea así, pero es que es tristemente así. Y fijaos que en el Barça nos gusta hablar de otras cosas, ¿no? De la manera de llegar al resultado, de la manera de llegar al objetivo, de la apuesta, el plan, el, el, el modelo, ¿no? Pero es que si no ganas, a Rafa Márquez se la ha dicho de todo. De, pero de todo, ¿eh? Hace dos meses, un mes y medio, el Barça empezó a ganar. Que se marca. Percan, que si sí, Pau Víctor, que si sí, empiezan a meter los goles. A Cascoporro, que si sí, no a Darvich empieza a funcionar. Porque el ganar... El ganar te empodera. Ya está. Y empodera a Xavi, empodera a Márquez, empodera a Ancelotti, empodera Arteta, empodera a Guardiola. Y si no ganas, estás en la puta calle. Te llames Ancelotti, te llames Guardiola, te llames Xavi, te llames Xavi Alonso o te llames Rafa Márquez. Y no hay más que hablar. Y... Y podemos seguir debatiendo hasta, hasta pasado mañana esto. Pero ya será más territorio de los gustos de cada uno vuestros o míos que de lo que realmente pasa aquí. Y este es un mundo pragmático. Pragmático. Ahora, yo, si puedo elegir, abogo ir con los de la casa. Y obviamente, si me preguntas por Rafa Márquez y quieres que me moje, a mí me parece un buen valedor, pero le veo verdísimo para este cargo. ¡Se lo van a comer! Yo apostaría por un técnico de fuera. O se queda Xavi, para mí, Chavi, y ya sabéis que mi técnico favorito siempre ha sido, si no está Xavi, Luis Enrique Martínez, que es el prototipo perfecto de tío, que está a vuelta de todo, que se la suda todo, que a la prensa la tiene domadísima, y que además no le tiembla el pulso en subir a la, a la chavalada, a la gente joven, que lo tiene muy controlado. De hecho, él ha trabajado ya ascendido al Barça B en su momento. Luis Enrique, pero no va a poder ser, en principio, ¿no? Salvo Hecatombe, muy rara. Él mismo dijo que él cumple los contratos allá por donde está. Y luego la otra vía, la de Hansi Flick. Yo dije que si no está Xavi, creo que es la que acabará siendo. Pero es que te respondo, eh, Boquerón, lo mismo que he dicho antes, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo creo que a, a Márquez, si yo lo tuviera delante a Rafa Márquez, le diría lo mismo que a, a Moleiro. ¿eh? la gente que haya visto el directo empezar, le diría lo mismo que a Moleiro, le diría, "Quédate otro año." Ay, quédate, pilla, pilla otro año, si asciendes con más razón. Chupa segunda división. Categoría de plata. Xavi Alonso. Xavi Alonso, técnico reconocido, ¿no? Bueno. Xavi Alonso sube a la Real Sociedad ¿eh? luego desciende y tal, pero agarra la experiencia de ascender de primera red a la división de plata, lo que es la liga Hypermotion, no, la, la liga Smart Bank, eh, antiguamente. Pues ese subir, ese valorar la casa y valorar un trabajo y continuar el trabajo, creo que es muy importante, muy muy importante. Aunque luego no te vaya bien o te, te desmiembren en el equipo, antes de sacar una una lectura positiva tienes que, que, que agarrar callo. Y es lo que le ha pasado a Xavi, que Xavi no tiene el callo de haber pasado por zonas intermedias y aquí está la gran crítica de mucha gente a Xavi Hernández. Como el tío no tiene calle, no tiene experiencia, no, tiene, no está cuajado, se la va a pegar con todo y eso es mirado con mucho recelo por la gente que no lo quiere, básicamente porque ven que, que era un bien queda o que no tenía... La capacidad, los conocimientos, la reacción táctica, si me permitís incluso, porque no ha vivido estas situaciones. Ni siquiera remotamente parciales en Qatar. ¿no? Entonces, él está aprendiendo en un momento en directo. Y creo que Rafa Márquez, todavía, bajo mi punto de vista, aunque tiene buena pinta, eh, esto todavía le va muy grande. Es un salto muy bestia, ¿eh? de segunda B a, a primera. ¿eh? Recuerden que Guardiola, cuando sube, primero el equipo que había, segundo las posibilidades económicas que había. Tercero, los que ya estaban de la cantera en el primer equipo. Y cuarto, él ascendió al equipo, ¿eh? Al Barça Athletic. Lo subió, ¿eh? Esto tiene que quedar claro a la hora de hacer copias y pegas. Porque hay mucha gente que va muy con Rafa Márquez ahora. Ahora sí, y hace un mes y medio no. Si somos, somos, ¿eh? Si somos en enero, somos en marzo. O sea, no me vale ahora en marzo y en febrero una mierda. O en febrero calladitos. Si nos mojamos, nos mojamos el culo de verdad. No es según obra. Sí, sí, va funcionando. Hombre, sí, claro que sí, ¿cómo no lo vas a poner? Queda séptimo. Es que mira, ni lo mete en playoff. vaya vergüenza. ¿Por qué va a ganar esto, hombre? Esto va a ganar. Ahora sí, el mensaje de Sergio Pepper, que le damos una... Grande, Sergio. Dice, Esté quien esté, ante todos somos culés, visca el Barça, señores. Por supuesto, que sí. y creo que en ese debate sano de, del que te gusta más, y el que te gusta menos, como nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar. Afortunadamente nadie nadie lo sabe. Lo bonito precisamente es eso. Dentro de la temporada, eh, como en los partidos de la Premier hay micro partidos, pues en la temporada hay micro eh, análisis. Cada, bueno, de hecho cada día hay un análisis diferente. Eh, cada semana. En función de si se gana o se pierda, cada semana es pues bueno, y este jugador me gusta, y este no parecía para tanto, y ahora sí lo parece. O al que no querías ni en pintura hace unas semanas, pues ahora dices, hostia, pues qué bien ha reconvertido al equipo Xavi, ¿por qué? Pues porque se gana. Pero la moraleja lo que dice Sergio, ¿eh? al final eh, todos, la mayoría de nosotros queremos que, que, que el Barça gane. Aunque no gustaría en muchos casos que fuera de una manera que la ruta fuera diferente que la hoja de ruta fuera pues por donde a mí me gustaría no pues, pues, afortunadamente el fútbol no es así y eso es lo bonito seguimos con el Xavi Hernández que lo tenemos ahí congelado el tío tiene cara ya de guapasa Xavi Hola, Mister. ¿Qué tal? Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Te hablaban antes de, de la MIN. Eh, claro, cuando lo ves jugar, no aparenta que tiene 16 años. A veces se olvida la edad que tiene la MIN. Yo no sé eh, cómo gestiona el club, eh, el staff, eh, esta aparición tan grande de Lamin Yamal. ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja con el chico eh, tácticamente, físicamente, porque está en un proceso de desarrollo eh, corporal? ¿Cómo se trabaja con él? Gracias. Pues como con la. Con el, como con el resto de, la, de los futbolistas de la plantilla, ¿no? Hacemos trabajo específico, trabajo de, de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien. El trabajo de fuerza física es un chico que está todavía es adolescente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. A nivel mental lo veo un chico alegre, divertido, bromista, eh, que está digeriendo muy bien lo que, está, lo que le está ocurriendo. Que además está disfrutando, lo veo que está contento, está feliz. Eh, el equipo, el grupo lo ha... Lo ha aceptado espectacularmente bien, eh, lo está ayudando, él también nos está ayudando a nivel individual, así que, bien, lo veo feliz, no, no veo ningún problema, es todo positivo. Chavi vale. está contento. Decía Antonio Alves, Vizca Barça forever, busquemos un pivote y veremos. Y también nos decía, yo pienso que si Chavi se queda, volveremos al círculo vicioso en torno a prensa, fanáticos y a ver cómo lo toman los jugadores. Es una buena reflexión esta, lo de volver otra vez. Al final se suele decir que la cabra tira al monte, ¿no? Que a lo mejor después de este impasse de transformación dialéctica de Xavi Hernández en la rueda de prensa, que se reafirma, digamos que postula en el cargo, después de que ha cambiado su manera de ser con los periodistas, yo también estoy un poco en la línea. Mirar, yo voy a ser muy muy sincero, decía Zorro Culé, que se moja, dice que pase lo que pase, quiere un entrenador con una otra dinámica de juego y, y Sergio le secundaba. A ver, yo estoy en un, en un punto y, y, como he dicho antes, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar y yo también voy cambiando de opinión. O sea, yo creo que. Y es sano, ¿eh? Es sano el hecho de, de a lo mejor pensar una cosa en diciembre y, y matizarla, ¿no? Según vas viendo, la evolución del personaje. Como las películas o las series, pues igual te cae bien uno y, y la serie va avanzando y en el capítulo 28 dices, hostia, si este tío era un cabrón, ¿no? O este era el bueno. Bueno, pues la, los análisis se tienen que ir haciendo en base a los hechos, no en base a los gustos. Eso, eso es otra, otra cosa. Eso ya tiene que ver más con, con un tema de RQR o de ombliguismo. Mirar, mi opinión más sincera con el tema de Xavi es: si no hay dinero para fichar a un técnico que pueda dar una vuelta de tuerca a, bueno, pues a, este, a este equipo, entre Rafa Márquez o Xavi, yo tengo claro que Xavi. Esa es mi, mi respuesta. Segunda respuesta. Para mí, Xavi tendría que haberse ido el día del Vía Real. Ya os lo dije. Para mí, la gran cagada de Xavi, aunque los resultados le están dando la razón, y que afortunadamente, y así es la vida, de, de perra y de bonita a la vez, que gracias a eso, o como consecuencia de que te vaya mal, te atreves más con los chavales, ahí dan la cara, ¿no? El mismo Lamín, el día del Betis, o Pau Cubarsí, que ahí lo tenemos. Si eso no pasa contra el Villarreal, aunque estuvo Pau Cubarsí en aquel partido, del 3-5, si eso no pasa, igual no estamos ahora así. Seguramente no estaríamos así. Pero yo he sido un gran defensor... Y no me arrepiento, y lo sigo diciendo, que el día que Xavi dimite en diferido me pareció un error. ¿Un error? ¿Por qué? Porque yo creo que esos silencios de una hora con Alejandro Echeverría y con Laporta y con Deco en un lado y Xavi en otro lado, en el vestuario, y adelantarse para que no me despidan, que es lo que iba a ocurrir, porque podrán desmentir, pero ahí están las informaciones, porque los pasillos tienen ojos. Eso es... Impepinable. O sea, tú te puedes esconder en un despacho en la planta 184. Pero no te puedes esconder en los paseos de Montjuic. ¿eh? Esos son prefabricadas. Muchas pl Las placas son prefabricadas. Ahí hay mucha gente. Y se escucha. El caso, que para mí, la dimisión de Xavi en diferido fue un error. Yo dije claramente, Xavi, tío, yo estoy contigo, te apoyo, creo que me conocéis. He estado con Xavi toda la temporada, pero creo que aquel momento era para agarrar y decir, ahí os quedáis por el bien del club y por bien de sí mismo. Le sale bien, entre comillas, pero es ahora, hace tres semanas, que empieza a ganar. Y sobre todo pasa contra el Nápoles. Si no, Xavi hoy estaría siendo vilipendiado y se le estaría recriminando. ¿Por qué no te fuiste antes? Simplemente por el hecho de haber ganado. Es la única diferencia. Pero como aquí hacemos directos no cada día, pero siempre que podemos vemos la realidad en tiempo real coño, es que hay hemeroteca, joder si hemos, hace dos semanas dicho unas cosas y visto unas cosas y leído unas cosas, yo no puedo opinar después de ganar otras porque entonces, ¿qué? ¿qué estoy pendiente de ganar para opinar? ¿qué estoy pendiente de, de empatar o perder para, para echar mierda? eso me, no me parece un análisis ni sensato eso me parece un, de un ventajismo acojonante eso, básicamente, es de ser un notario no pretendemos ser notarios de nada aquí Aquí decimos nuestra opinión y luego la compartimos con vosotros igual que la vuestra. Y es imperfecta. Nadie sabe de fútbol aquí, nadie. Unos tendrán más conocimiento y otros expresarán mejor o peor. Pero nadie sabe exactamente, ni siquiera Chávez lo que va a pasar. ¿Qué sabe mucho Xavi? Pues claro que sabe mu muchísimo la teórica. La práctica que dice que si no entra la pelota, estás en la puta calle. Y por ende no sabes de fútbol. Si entra la pelota y tú metes un discurso diferente y vas a la rueda de prensa habiendo ganado, tu porte, tu pozo es otro. Y ya te respetan de otra manera. Si no ganas, estás muerto. Sale el periodista de turno, dice cuatro cosas en tal medio de comunicación, se mete un discurso de tres pares de cojones y te sigue matando al amanecer. Y los aficionados, igual. Por tanto, mi opinión es esa. Xavi, si no hay dinero y es entre Rafa Márquez o Xavi, Xavi, de cabeza. De cabeza. Y le recomendaría a Rafa Márquez seguir un año más en el filial. Como mínimo, otra cosa que él se vea para más cosas y diga, pues se me queda pequeño. Suerte. Buena suerte. Si es entre Xavi o Luis Enrique, Luis Enrique. Lo tengo claro, porque para mí Xavi, el legado lo está haciendo ahora en directo, pero lo que decíais ahí, yo estoy muy de acuerdo, que creo que en el momento que renueves y te liberes otra vez, volveríamos con el Martín Zubimendi, volveríamos con las ruedas de prensa con los monólogos de algún que otro periodista, y eh, creo que Xavi también al soltarse volvería a mostrar rendijas de, de flaqueza. De flaqueza me refiero porque te van a estar esperando. Y creo que Xavi, que está hasta las pelotas de muchas cosas, creo que esta manera de ser puede funcionar en ruedas de prensa y durante un tiempo, pero fijaos lo que acaba pasando, que es que lo acaban expulsando cada día. Es que el tío, todo lo que contiene en rueda de prensa, lo acaba soltando en... en el campo. No, tampoco puede ser eso, que tengamos un entrenador más allá de que esté aquí el Gil Manzano o el, o el quien sea, ¿no? El, el, el árbitro que sea, que… Toda la culpa es de los árbitros. Pero, pero Xavi, no, o sea, no puede ser que esté todos los partidos… ¡Eh, ¡Me cago en tu puta madre! Que tío… Qué? Y, y creo que eso también lo tiene que controlar. Pero ¿cuál es la canalización de eso? Oye, pues tener un, un ecosistema más o menos calmado. Si tú no estás calmado en rueda de prensa, lo normal es que te cagas en la madre que parió del árbitro en el campo. Y si, por ende, en el campo estás así con las manos en los bolsillos, llegas a rueda de prensa y saltas. Por lo que pasa en, en casa y en el trabajo. Si es en el trabajo estás tragando, ¿quién lo paga? Tu familia. Si en, si, si en tu casa estás tranquilo, ¿quién lo paga? El trabajo. O lo pagan en, la, en el atasco. O cualquier otro. Así que yo... Esta es mi opinión. ¿Mm? Y luego está el tema económico. Que ahí ya ni me meto. No sé lo, lo que va a pasar. No tengo ni idea. Eso marcará todo. ¿eh? Da igual el que venga. Que como no tenga materia prima, decía eh, Zorro, eso de cambiar la manera de jugar. Eh, otro... No sé exactamente cómo lo ha dicho. Eh, zorro, efectivamente. Que... Mm, un entrenador con otra dinámica de juego la dinámica la dan los jugadores también eh que llevamos unas semanas entre comillas jugando mejor pero yo también tengo aquí el partido de bilbao eh el partido de bilbao sí que las lesiones de pedri y frank afectaron psicológicamente al equipo en un estadio muy complicado como el de Samamesa, donde un rival reactivo que te puede matar a la contra sí pero que, que vamos a ver, que, que el equipo tiene lagunas serias. Ahora, se gana y se juega otra cosa. Pero si tú no tienes materia prima para hacer lo que tú quieres hacer, aquí puede venir Perico los Palotes. Que te hacen falta cracks, hacen falta jugadores que tengan personalidad y, y nivel. Y es la gran demanda del canal todo el año. O sea, yo llevo diciendo, coño, sí, sí. creo que debéis estar hartos ya de escuchar lo del presunto talento de la plantilla, que para mí no es tanto. Para mí, la plantilla está sobrevalorada. Sobrevalorada, la plantilla. A ojos del culé, a ojos de Transfer Market, a mí me la trae al pairo. Pero para jugar a lo que quiere jugar un culé, que es, dame el balón, lo tengo yo, y venga y toca y busca profundidad, y espatacla la stad todo anda peau, para eso hace falta gente que tenga más nivel que el que tenemos aquí. O por lo menos que sean más regulares. Y eso no lo tenemos. No reconocer eso... Para mí, bajo mi punto de vista, de faltará la verdad. Y estas semanas el Barça está mejor porque no tenemos la necesidad de cumplir con ese juego porque nos faltan los teóricos titulares que son los que teóricamente nos tienen que dar el salto de calidad. Y no me creo, yo no me lo creo, que con otro entrenador, ese jugador de repente ¡Bim! ¡Para arriba! Porque ha pasado por aquí varios entrenadores. ¡Ya! Bueno, pues yo creo que tiene que ver con un tema de personalidad futbolística para el Barça. Que no tiene nada que ver con jugar con España, con otro, otro, otra selección, otro equipo. Nada que ver. Hacen falta dos tíos en el centro del campo que jueguen a pocos toques, que suban el ritmo de balón y uno que sepa lanzar un balón a 30 metros, un poquito a la espalda. ¿Qué es lo que falta aquí? Un poquito de calidad moderna. Adaptarse al fútbol moderno. Si el Barça no se adapta al fútbol moderno y quiere jugar a lo que ha hecho toda la vida en la Masía, si no tiene jugadores como. Los que os podéis imaginar, de buen pie, de buen corte, de mucho talento, de uno contra uno, de salirse de controles orientados, de saberse perfilar bien, de experiencia y si son jóvenes, de desparpajo total. El a es un equipo permanentemente detectable. Es un equipo al que se le ve la matrícula, vamos, a 200 metros. Sabe exactamente el equipo contrario a lo que vas a jugar. Esta gente va a hacer. Pues el cuarto hombre, el tercer hombre, pero van a hacer la cadena de pases por aquí, van a pasar por acá, indefectiblemente siempre pasa por la bruja al centro del campo, como la brújula al centro del campo. No tenga el nivel de pasar y soltar, o de soltar de primeras, o de ni, ni tocarla, o de mezclar, corto-largo, 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 estás muerto. Dos contra uno y se acabó el partido. Analicen partidos. Analicen partidos. Correcto, Rod, de Tampa Bay y La Gorra, correcto. Me la regaló mi tía política ahí en, en Tampa, precisamente. Está en Tampa Bay. La otra que suelo tener es la de, la de Florida, ¿no? que la tengo por ahí que pone FL, que alguno piensa que es de Florentino. Ah, así que sí, un regalito de Estados Unidos. Esta es mi, mi, mi reflexión. Y aquí hay varios jugadores. Varios. Ya sabéis lo que, lo que pienso yo. Ah, venga, saludamos un poquito antes de seguir. Dice Rod Hansi Flick. Dice Olivares. Tranquilo, Poten, después de esta jornada estaremos a menos 5. Uh, saludamos a Pelayo también. Dice Sporting Pro a Oviedo. Eh, ¿O Sporting o Oviedo? Eh, Pelayo. Pelayo, nombre, nombre asturiano. ¿eh? Dice Zorro, para mí la lesión de Frenkie para mí no afectó. Eh, más bien, al contrario, es una de las mejores del equipo. 100% de acuerdo contigo. Que diga eso ahora Sergio Pepe Zorro. <laughs> a ver si te van ese comentario. Para mí es la clave. La clave de la mejora del equipo es la entrada de Cubarsí y la lesión de Frenkie de Jong. Que no le deseo el mal a nadie, repito que yo quiero que esté todo el mundo sano y vivan 200 años. Bueno, futbolísticamente hablando, la figura de Frenkie de Jong obstaculiza el juego de control y pase el Barça. Pero es mi opinión. Creo que la clave para triunfar en el fútbol hoy en día de esta manera es tener ritmo de balón. Y el Barça no lo tiene. Y ya está. Y ya está El hecho de tener a Cubarcito y tener a Frenkie te evita una línea de pase. Y Frenkie básicamente lo que hace ahora es permitirle a Cubarcito hacer lo que quiere. Cuando, cuando estaba Frenkie, el balón siempre va a Frenkie. Porque él es el eje. Él es el líbero, el y el pivote, y el conductor, y el, y el interior, y todo. Con Kubar sí los pases que se hacen a Fermín a la espalda o a, o a Rafinha, o, o que Robert ya no baje tanto al centro del campo, que Chávez dice, le dije el otro día a Robert que es uno de los mejores partidos que hayas hecho con el Barça. Datos analizados en el postmatch en este canal. Rubén Lewandowski pisa mucho menos la zona del centro del campo y cuando la pisa es para tocar y pivotar e irse. Porque sabe que la pelota va a llegar al destino, que es lo que le pasaba en el Bayern. Ya no se queda la pelota en la embolsa y espera la incorporación de los centrocampistas. Ahora es toco, salgo y corremos a espalda. ¿Y por qué Rafiña ha mejorado tanto? Porque se simplifica la cosa. Y ya la pelota no va de aquí, aquí, acá, acá y acá. No es. Corre en diagonal, tira desmarque que la prota te va a ir para allá. ¿Y por qué Fermín es un tío feliz? Y parece mejor jugador ahora. Porque es lo que hace habitualmente, lo que hacían en Linares. Dame el balón, tiro una diagonal, tiro, corro a espacio. Juego muy, muy dinámico, muy intuitivo, muy, muy versátil en ese aspecto. Y yo creo que Cubarsí enarbola eso, el lanzador que nos falta en el centro del campo. Y lo dije antes de ayer, a que no estuviera, se lo repito: el Bayern tiene a Kimmich, el Real Madrid tiene a Tony Cross, el City tiene a varios, entre otros a Kevin De Bruyne. Y el Barça no tiene a nadie. Entonces el Barça tiene a Cubarsí, que es el jugador que debería estar en el centro del campo. Pero como insistimos en la idea de lo posicional, nos pinta en la cara. No mete un 2 contra 1 y se acaba el partido. Eso es un coñazo de ver. ¿Por qué? Porque nos falta destreza. Con el balón, eh, buenos jugadores, pero para jugar a eso te hace falta más nivel. Y no lo tenemos. Y se enfadará el que quiera enfadarse y le recomendaré de nuevo que mire las analíticas. Y los partidos, y, y por qué pasan cosas y por qué no pasan. Y también metía la ecuación a Pedri, ¿eh? que no solamente es un tema de Frankie de Jong. Metía a Pedri porque Pedri, como es tan irregular, el equipo no se acostumbra a tener a un jugador determinado. Y es mejor no tenerlo y subir a Gundogan. Es mejor, incluso en algunos contextos, jugar con Sergi Roberto. Es que, fijaos, hasta, hasta dónde estoy yendo ya. Es mejor irse con Sergi Roberto y con Gundogan elevado. Y Kristensen, cuando ha estado, que haga de coche escoba y no me compliques la vida más. Robo, paso y a mí el problema para otro. Eso es la felicidad para Christensen, joder. Y también para Gondogan, que dice, coño, si no hay que bajar tanto. Si es que sobra gente. Decía Johan Cruyff, que le preguntaban una vez, oye, que este equipo tiene a tres delanteros y hay uno que siempre va a estar desmarcado. Y dice, pues perfecto, se está marcando el solo porque nosotros yo no estamos jugando a eso. Nosotros vamos a otra cosa. Nosotros podremos atacar con 10 y el rival tendrá para defender no a 10, sino a 9, porque ese rival siempre vive desmarcado. No te preocupes que no le vaya a llegar el balón. Ya está. Elevamos la línea un poquito, el portero adelantado y fuera. Bueno, pues en el fútbol actual, estos es palistos, y creo que el Barça, de esta casualidad que ha ocurrido, una desgracia, ha encontrado una serie de figuras que no digo que funcionen siempre, porque no digo que contra el PSG, contra las palmas te vaya a funcionar, no lo sé… Pero sí te ha dado una salida que simplifica el juego tanto que permite que los presuntos jugadores que tienen que gobernar el partido no tengan tanta responsabilidad. Y puedan brillar otros que estaban llamados a ser secundarios o traspasados. Lea Serrafiña. Un exfutbolista con Frankie de Jong y ahora de repente el tío es la hostia. ¿O lo digo de otra manera o qué? Pero si es que y la gente que es muy de Frenkie se enfada eh se cabrea conmigo ¡Hola tío! Hater no yo quiero que el Barça gane y que juegue bien a mí que esté Frenkie como se si está que se Simonsen sabes a mí me, me importa un bledo si está uno de la cantera mejor pero qué me importa un bledo yo no tengo la camiseta de Frenkie, ni la quiero ni la ni tampoco tengo la de Gavi ni la de Pedri ni la de Vito Roque. No, no no las tengo yo quiero que el Barça gane y se puede ser con los de la casa y jugando lo mejor que se pueda no se puede Jugamos otra cosa, joder. Pero que no nos pinten la cara. Porque luego vamos con el rollito de… No, no, eh, juego de posesión, tiki-taka, tiki, taka, tiki taka, ocho del Bayern. Tres tíos andando, cuatro mirando. Hombre, no, yo preferiré ser más competitivo, aún rea... siendo más reactivo o conformándome, si me lo permitís, a no ser tan estéticamente cachondo, pero mientras eso va llegando, porque es una cuestión de tiempo y de la causalidad de fichar a gente buena y la casualidad de encontrar ese punto de conexión entre futbolistas pues yo lo que quiero es competir y a mí si me dices eso con Gundogan de la media punta y ahí se acerca el jugador que era en el City yo te lo firmo mil veces mil veces y un Gundogan en doble pivote con Frenkie y Diego no vamos a ningún lado a ningún lado pero a ningún lado eh con Gundogan ahí el hombre qué hace ahí el tío sí que, que no estamos en 2013 con el Borussia Dortmund, joder, qué parece que está jugando ahí con, con, con Nuri Sahin en el centro del campo, el tío. Pues no le hagas bajar tanto. Sáltate una línea, sé re, más reactivo, que juegue Fermín, que tire diagonales y que Rafinha vaya como un como un descosido a, a buscar desmarques. Que no llega, volvemos y empezamos de nuevo. Eso sabes cómo se le llama, ser inteligentes. Ser honraos. Es decir, yo a mí no me da para esto. No me da para esto. ¿Pues qué hago? Pues buscar la manera de ser un incorde para el rival. Que además yo puedo crecer y agarrar confianza y que mejor los chavales. Bravo. Que Gundogan aquí puede ser el 10 del equipo. ¡Claro que lo es, joder! Eh, ya lo veis los números, es la hostia, Gundogan. Cerca del área, ese. Es la polla. Ahora, lo pones al lado de entre centrales a recibir el balón. Es, con la camiseta por fuera, con la barriguilla. Da un poco de pena. Queremos mucho a Fofisano, ¿es? ¿eh? Jugador fetiche del canal. Pero coño, es que a mí ver a Gundogan en las narraciones, ahí detrás, recibiendo la pelota, en cortito de cundeo de, de Araujo, toma, problema para ti, con Frenkie de Jong al lado, ¡Eh! los dos, y el rival ahí, parapetado con cinco, menos profundidad, vamos. Menos profundidad que, que un charco. Joder. No, no, sé, es que no llegan balones a Rafinha. Coño, ¿cómo hay balones? Si es que nadie lanza, y que luego hay unas distancias siderales. Hay 40 metros… 40 metros entre, entre los centrocampistas. Lewandowski, ¿qué hace Lewandowski? Anda, hombre, toma por culo. Yo bajo a recibir la pelota. Yo quiero tocar el balón. ¿Qué ocurre? Que nadie va a la espalda. Luego no juega Rafinha, porque como no toca balón es muy malo. Y como no juega, no hay profundidad. ¿Y quién corre? Pues que corra la miña mal. ¡Uy, que se va a lesionar! Pues que corra Pedri. Pero Pedri la quiere al pie. ¿Quién va? Si Fer, ah, no, Fermino puede jugar porque está Pedri. Pues coño, ¿con quién va? Al final es un puto parabrisas, coño. Pues al final, si, si lo que queremos es un... Técnico que mejore el esquema no será empezando por que los jugadores que tenemos no dan para jugar a eso. Cuyons. Pues igual con eso yo creo que somos un equipo más jodido de ganar. Es mi punto de vista. Pero es que no sé, no es nada contra nadie simplemente es para con el Barça. Les deseo la felicidad y vida eterna a todos. Eh, seguimos escuchando a Xavi, y ahora os leo los mensajes. ser Hola, mister. Hola. Eh, soy Basel de Bien. Mira, me gustaría preguntar sobre Gundogan. Es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada. Eh, tiene 130 minutos acumulados con Alemania contra Francia y Holanda. Me gustaría saber si meditas darle un descanso para evitar eh, sustos y para, para que esté fresco para los próximos retos y cómo valora su temporada esa temporada. Bueno, la temporada que está haciendo Gundo, pienso que es excelente, ¿no? Ahí están los números, pero no solo eso, ¿no? Hay hay cosas innumerables, ¿no? En este sentido, lo que nos da la pausa, la calma, el tiempo y luego que ha sido diferencial en muchos partidos, ¿no? En goles, asistencias, eh, su personalidad, lo que transmite, lo que nos ayuda a todos, la experiencia que tiene, bueno, pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para, para el equipo, ¿no? Eh, mañana no sería el día ideal para dar para dar descanso a futbolistas porque además tenemos 10 días para preparar el siguiente, así que en principio está disponible, así que lo más probable es que participe Ahí tenéis el titular ¿no? así que mañana lo veremos, eh, decía Sergio pepper La conclusión que saco después de escuchar a Hitor es, Xavi out <laughs> Nunca decepciona Un aplauso para Sergio, que es un gran eh, eh, por cierto, no os he dicho nada, porque este, este directo lo he abierto así a quemar ropa, pero mañana, 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 el Barça juega a las 9, ¿no? Podríamos hacer una tertulia si queréis, a las 7 de la tarde, más o menos. Así que, invitados estáis. Yo creo que mañana a las 7 puede estar bien. 7, sí, siete de la tarde. Ah, dice Rod, felicidades, editor. ¿Por qué? ¿Por qué felicidades, Rod? ¿Es mi cumpleaños? No me he enterado. Eh, ah, por la opinión. Bueno, Rod, aquí cada uno... Pues no sé. En el canal tenemos una manera de proceder y es intentárselo más sensatos. Que, que puede cambiar en base a los hechos, pero si no me dicen otra cosa los hechos, yo no voy a cambiar de opinión. O sea, yo no puedo ir por gustos por un lado y por evidencias por otro. Yo tengo que ir por las evidencias, no por los gustos. El que quiere por gustos, que se compre la camiseta de tal jugador y que se la enmarque. El que vaya por evidencias, que vea fútbol, que lo vuelva a ver dos veces y aunque le joda, que lo vuelva a ver tres veces. Y aunque le joda el jugador o jugadores que no funcionen, digan, pues hay en el banquillo otros, ¡pum! Que funcionan esos con otra manera de jugar, pues si es del Barça, querrá que jueguen los de segunda jornada, no por encima de los de la camiseta enmarcada, pero bueno, es un tema. Lo ideal sería todo a la vez, claro, jugador de la camiseta enmarcada, puto ídolo, y además el equipo fluye, pero no es el caso. Uh, Decías, por Swing, cátedra. Bueno, <laughs> tanto como eso. Decías, Salvador, a ver, la venta de, de John Grafiña y quizás Araujo nos vendría bien. Mm. La gran pregunta, Salvador, eh, JSI, ya no es un tema futbolístico, sino es cuántos de los jugadores por los que el Barça podría recaudar dinero real, aprovechable para el fair play financiero, el 1-1, quitarse fichas, se quieren ir. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántos de esos aceptarían un traspaso? A tenor de las palabras de los implicados, que entiendo también que hay un factor negociador de, 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 de ocultación de datos, es de decir, hombre, yo no voy a decir abiertamente me voy de aquí. O sea, no voy a hacer un Maradona con el Barça que dijo ahí que me quiero ir, ¿no? Pero vamos a ver, pasan los años y aquí están los mismos. Ah, y otra cosa, claro. Si el equipo no despega, me refiero a no despega, no encuentra un punto eh, muy prime, porque ahora estamos un poco intentando sobrevivir a esta temporada muy jodida. O sea, el Barça no está jugando bien. Eso tiene que quedar claro. O sea, el Barça no está haciendo una temporada que digas, ¡wow! No, no. Ha mejorado en función a las bajas. Tiene un gran mérito porque se ha vuelto más competitivo, se ha vuelto más difícil de ganar porque ha vuelto a la portería cero en muchos partidos. Pero no nos engañemos, ¿eh? Los rivales, o sea, los rivales, los posibles compradores de los jugadores que tú quieres vender, que es algo que también decimos mucho aquí, que una cosa es lo que tú quieras vender, ¿a cuánto? Y otra cosa es que te lo quieran comprar y ¿a cuánto? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo quiero vender a este, 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 este. Porque quiero fichar a este este. Pero esto no es tan fácil. Entonces, si tú no eres muy bueno, o sea, si no te salen las cosas muy bien, no tendrás ofertas muy altas. Si no tienes ofertas muy altas, pierdes dinero más que ganas. Y si eso ocurre, no te puedes reforzar como querrías. Y volvemos a lo de siempre: ¿te merece la pena soltar para fichar según qué medianía, pensando que con soltar lo que no quieres ya es suficiente? Cuidado con la pregunta, ¿eh? A ver, yo creo que hay un punto de responsabilidad que no tiene que ver con los gustos míos. Tiene que ver con la sostenibilidad del club. Económica y deportiva. O sea, yo no voy a vender a Frenkie de Jong por 60 millones si a cambio, eh, con lo que me queda entre amortizar del jugador y lo que puedo bichar, acaba llegando el primo hermano cuñado de Onana. ¿Sabes? Eh, yo voy un poco por ahí. O sea, si, si yo por Frenkie lo voy a soltar por… Claro, ahora la gente del chat dirá «No, no, 60 ni de coña, mínimo 100». Ya, ya, pero ¿te los quieren pagar? Yo creo que no. Creo que no. Y, y que el jugador se quiera ir. Que creo que tampoco. Entonces, si, si no se quiere ir y no te pagan lo que tú quieres, saca conclusiones, campeón. Ah, y vamos a suponer que no se quiera ir, pero se vaya. Y te lo fichen, que le pagan mucha pasta, que por eso se va, pero a ti te paguen poquito. Que digas, hostia, pues acepto 60 porque a él le pagan la ficha que cobraba en el Barça. Escenario plausible. Pero que tú, a cambio... Como todavía al Ajax le debes dinero, cuando amortizas, o sea, cuando pagas lo que debes si te queda el neto, eh, puedes fichar a una opción de, me lo invento el Uriol Rumeo brasileño, o francés o belga. ¿Esto es subir o bajar? Pues, permíteme que te diga, pero yo por mucho que diga Frink de que igual habría que cambiar por lo menos las piezas. Prefiero quedarme con Frankie de Jong, que fichara un melón por abrir de estos de baratija. Baratija me refiero, tío. Un, un random que juega ahí y vete a saber dónde. Porque tenemos las pruebas con Uriol Rumeo, las hemos tenido con mil casos. No sé, a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Entiendes el dicho, ¿no? Grande avería con esos 50 ¡Oh! vitazos. Grande crack. Eh, dice. Mañana me lo confirmó. Estás transmitiendo en dos canales. Ah, sí. Eh, estoy, que yo sepa, estoy transmitiendo en, en la morada y en YouTube. Si estamos en más canales, decídmelo porque nos están pirateando la señal. Dice Zorro Culé. Y después del partido, uh, ¿del Barça te refieres a hacer un poquito de tertulia? Eh, no depende de mí. No depende de mí. Yo quisiera, pero eh, no es tan fácil. Mi logística no es tan sencilla. Eh, me gustaría estar aquí a todas horas. Yo me lo paso genial, me lo paso teta. Pero no, no, no puedo cuando querría. Eh, dice David Bepi: cuidado con obsesionarse por fichar y vender media plantilla y quedarnos aún peor. A día de hoy, conservadurismo, puntillismo y esperar el no cam. A no cam, no. Yo estoy muy de acuerdo contigo, David. Estoy muy en esta línea. Yo prefiero. Me preguntaban antes de ayer. Oye, si tú fueras de eco, ¿qué harías? Lo primero que dije es. Yo me iría corriendo. <laughs> me escondería en alguna cueva de Afganistán. Y punto número dos. Me gustaría pasar a la historia como el director deportivo más austero de la historia. Esto tiene que ver con vender inteligentemente, sino conservar. Y por supuesto, subir a cuantos más canteranos mejor, porque estoy convencido que el nivel. El potencial lo tienen, el nivel bruto ¿no? de diamante lo tienen, lo que le falta es jugar. Frase de Guardiola. ¿La diferencia entre la Masía y el resto de escuelas del mundo del fútbol cuál es? La diferencia es que aquí los ponemos. Pues esa es la diferencia que yo querría demostrar. Y, por supuesto, apostar muchísimo por el peinar por debajo del radar. ¿eh? Ese Micafalle que ahora va a hablar Xavi de él, del Custodilla, de Segunda División de Croacia, u otros, este es el prototipo de jugador... Luego te saldrá mal lo bien, pero a 5 millones es un riesgo que debes asumir. Ese es el coste del scouting de bajo radar. El scouting de, de radar queda bien. Es irse a Brasil con, con Mesiños. O irse a Argentina con Echeverry. Te está esperando el City. En la terminal, mira, en la terminal de Buenos Aires, según sales, con un precontrato firmado con, con Claudio Echeverry, ya te estaba esperando Joan Pazzi. Emisario de Guardiola en Argentina. Hacedor y valedor también del fichaje de… De… Um, a, ya me saldrá. De Julián Álvarez, de La Araña Álvarez. Curiosamente River Plate. Equipo que quiere comprar el City Group. Salió otro día Milei, ¿no? Milei dijo… Que el City Group quería comprar un club muy importante. Y dijo aquello de una oferta misionaria Millonaria, millonarios, River, Echeverry, Julián Álvarez, Atencabos. Eh, por eso a veces son más los silencios que las palabras. El caso, que tú te sales con un preacuerdo en el aeropuerto de Buenos Aires, Terminal 8, y según sales, vas a montar al avión, viene Joan Pachi y te dice, yo acabo de poner 30 encima de la mesa, o sube la oferta por 35 o 40 o me lo llevo yo. Y así va a pasar con todos. La operación tiene que ser esta. Y si no, Cantera, sabiendo, asumiendo que el Barça tiene que estar ahí. Lo sé. Esta me la sé también, que si el año que viene no ganas, todo es una mierda y fuego a todo. Lo sé también. Pero voy mucho más tranquilo. Me tengo mucha más confianza sabiendo que es un triple mortal con los chavales. Lo sé, pero no tengo ningún miedo de lo que me van a demostrar. Es decir, estoy tan convencido que los chicos de la cantera, estas generaciones que vienen, la 2004 a 2008 inclusive, están tan preparadas, son tan importantes y lo que necesitan son cariño, tiempo y la confianza y que los pongamos, no a todos porque joder vas a jugar con un juvenil y te van a meter ocho, porque eso pasará. Si juegas con todos juveniles te acaban pintando la cara. Pero la mezcla, el aprendizaje de los dos tres es un camino guiado para que los que están por debajo y que a lo mejor tienen 20 años y no han dado el salto, no han roto el cascarón, porque el antecesor no se fiaba de ellos con 18, que es la única diferencia. Ah, pues este tiene nivel, pero como estábamos fichando aquí a Cascoporro, pues no tenían sitio. Y los años van pasando, vas envejeciendo, entre comillas, tienen 20 años y son viejos. Son viejos porque hoy en día, si no tienes menos de 20, haz que ya tiene 20 años. Porque esto yo lo he leído. ¿eh? Ya tiene 20 años y sigue en el B. ¿Sabes? Cosas de, este, de esta calaña. Bueno, pues, igual los que tienen 20 años, marcasado que no, has, no ha tenido la oportunidad con 19, con 18. Igual su timing, su tempo de cocción era este. Y gracias a los Cubars y la Miñamal, tiene la oportunidad en pretemporada de ahora sí que me hagan un poquito de caso. Y no hace falta irse a por, entiéndase bien, el Uriol Rumeu de turno. Y poner a este tío, que tiene 20 años, para 21. Ah, ¿cuál es el problema? Que claro, mientras no va ganando, y ves a Marcasado y no es Marc Asadovski, dices, hostia, pues igual no nos da. Mejor buscar a Martín Vendi 4. Eh, y yo creo que este es uno de los debes del Barça, que tiene que volverse más sensato, y estamos en un momento histórico para volverse sensato. Aunque eso te aleje del hype, ¿eh? Yo sé que esto no va a vender tantas camisetas a corto. Es mucho más atractiva la camiseta de, de Kimmich que de Marcasado Lo entiendo, lo sé. Ojalá viniera Joshua Kimmich mañana, ¿no? No soy tampoco, eh, no puedo mirar para otro lado. Pero en este momento yo banco más a Marcasado que a Joshua Kimmich, porque sé que Joshua Kimmich eh, me van a pedir un riñón a día de hoy, porque aunque cabe contrato, hay que traerlo, igual que Lewandowski. Y que el Barça en esos 50 millones o lo que sea que te pidan por un jugador que acabe el contrato que cumplirá 30 el año que viene, yo creo que la inversión está en 6, 7 jugadores de 5 millones por debajo del radar. 5 o 6 micafalles. Porque como de los 6 o 5 micafalles te salga uno, y con los otros 5 o 4, con 2, hagas caja, ya has triunfado. Esa es la filosofía. Para mí. Ahora, claro. Visto desde el punto de vista del chute, no, no mola. Vende mucho más una portada grande con, con Joshua Kimi, ya lo sé, que con cinco, con cinco caras del Segunda División de Croacia. Yo ya lo sé. Pero creo que este es el camino. Esa es mi respuesta completa a lo de Deco. ¿Qué haces, niño, eh? eh? Sácame de duda, Hitor. ¿cuál es la altura de Micafalle? ¿1,78 o 1,87? Yo creo que está en 1,78, ¿eh? no, no es tan alto. No es tan alto Micafalle. Se puede buscar, eh. Vamos a poner mi cafe. Mi cafe. Servicio aquí de. Servicio. Vamos a poner. Entrafermar solía ser bastante fiable. La estatura. Aquí. Ah, pues mira, me marca un 186. Pues yo me he equivocado. Sí. 186, ¿no? Dice Rod, Zorro 178. Eh, vamos a buscar una segunda opinión. Como el médico. A ver. A ver si me han inflado la estatura. ¿1.86? 86, oye, pues ya puede ser, ¿eh? Mira, Pau Cubar pues ya puede ser, ¿eh? Sí, sí, yo estoy más a un 86, porque Pau Cubarsí sí mide un 86, ¿no? Un 1.87 un 87, mide Pau Cubar sí. Eh, y, y cuando los vi jugando eran iguales. Tan bajito es. No, creo que no, ¿no? A ver. A ver, alguien que tenga por ahí la, la ficha de Transfer Market. Uh, estatura, espérate. Bueno, bueno estatura. Estatura. Os hablo de memoria, ¿eh? no, no, no me había fijado en este dato, la verdad es que no había. 1,86 me ponen por aquí. A ver, espérate. Que lo voy a poner yo. 1,86. Uh, en Wikipedia también, 1,86, ¿eh? 1,78 dice Apicero, me escunde, correcto. Sí, esconde el que no es tan alto. Cor tan alto. Teniendo en cuenta. La, las, las métricas hoy en día de un jugador de fútbol ¿no? un 83 por ejemplo Iñigo Martínez Araujo creo que está en un 88, puede ser, un 87, 88. Eh, Julián Araujo, perdón, Julián no. Julián es Julián el, el mexicano de Las Palmas, sido por el Barça. Mañana lo veremos, quiero decir que es un jugador que tenemos ganas de ver, eh, más unos 70 y poco. Eh, pero el, el bueno, Ronald Araujo es un 87, 88 por ahí, ¿no? Falle Mide como Valde, no llega a un 80 y Joan Valdés dice... Joan Valdés dice un 80. Hostia. Me, tenéis, me estoy confundido ahora mismo. A ver, Mikael N'Gor Fallé, Senegal, 14 de julio del 2004. Es decir, que cumplirá 20 este año. Es un futbolista senegalés que juega como defensa en el Barça Athletic de primera federación. Uh, y me pone a la derecha. Altura 1.86. 1.86. Web oficial del club. Dice Jarque. Uh, vale, vamos a la, a la web oficial del club. Venga, vamos a la oficial del Barça. Yo creo que este trabajo de investigación está bien, ¿no? Porque así eh, lo buscamos rápidamente. Eh, sea que lo tiene claro, que me lo ponga, ¿eh? A ver, jugadores, primer equipo. No, quiero, 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 quiero Quiero verte, quiero verte. Eh, primer equipo, eh, club, mmm, secciones, sección, más equipos, primer equipo, segundo equipo, Parse Athletic, vale. Vio mucho 86, ¿no? Dice Miguel Avegas, Jopapa también, 86. Pues mira, vamos a, vamos a poner aquí la plantilla. Así ya lo, lo acabamos de disipar. Ver, según la web oficial del Barça, Mikael... Mikael, 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 El otro Mikael... Uh, no me pone la estatura, perfil técnico, viendo todo físicamente, técnicamente... No me pone la estatura, ¿eh? De, de Mika Fallé. ¿eh? No me la pone. Pero bueno... 1,86, ya está, venga, así avanzamos, ¿vale? Seguimos con Xavier Hernández, ahora sigo leyendo. Juli. rimo, rimo, rimo. Hola, rimo. Juli, claro, en, en directo al Twitch de Gigantes. antes hablando a las y de que, bueno, que tots han de que todos han a la altura de selecció. Correcto, Lázaro, tienes toda la razón, que volvió lesionado, ¿eh? Así que Julián no estará, tengo que cambiar la portada. Jones, un de los jugadores es Farran Torras, que semblaba ya ja tres partidos que habían entrar en la convocatoria, pero que acabava en entrar, no sé cómo las visto y si creus que. aquest cap de setmana pot ser ja el del retorn definitiu. Gràcies. No, sí, ja ho serà, ho serà, serà. el definitiu, a més estarà disponible, estarà amb nosaltres, està bé, s'ha trobat molt bé aquesta setmana d'entrenaments, vam fer un partit, dos partits vam fer també amb el juvenil durant aquests dies i per agafar ritme, gent com Marcos, com Ferran, que tornen de, de lesions, els hi ha anat molt bé, per tant, disponible al 100% i, i content pel Ferran, perquè és un futbolista important per l'equip. Àlex, Quintanel. Hola Xavi, buenas tardes. Hola, Alex buen tarde. Pintanel de Relevo. Yo te quería preguntar, estos días de parón eh, ha salido el presidente, también deco otra vez a, a insistir bastante en que el objetivo es que sigas. Yo no te voy a preguntar si has cambiado o no de opinión, pero simplemente, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando eh, la gente que manda en el club eh, sigue empeñada en que, en que te lo pienses y sigas en el, en el club? que se te pasa por la cabeza? Gracias. Bueno, ya, ya les dije que muy agradecidos. Muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi. Hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos. Eh, pienso que, que no varía nada. Yo pienso lo mejor para, para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador, jugador como de entrenador, y, y no, no cambia nada. ¿no? Pero agradecido siempre, siempre al presidente, a Deco, a todos. La verdad que la palabra es sí, es agradecimiento. Bueno, no se puede quejar Xavi, entre comillas, del cariño de la ropa que ha recibido de presidente y de Deco. eso es cierto, 100%. Decía Albert Cafri que a lo mejor Casado es demasiado bajito para ser medio centro. Eh... Discrepo. A ver, discrepo porque creo que tenemos muy, muy metido hasta el tuétano la figura del, del pivote defensivo ese que gana ganado por aéreo y tal, ¿no? El… Creo que la figura de Busquets ha dejado un cráter irrepetible en la historia del Barça. creo que a lo mejor hay que cambiar otra cosa. Eh, hay un centrocampista que a mí me gusta mucho, que, que, que ya no suena. O mejor dicho, ya se ha apartado de la élite. Que siempre me hubiese gustado para el Barça. Creo que ya sabes cuál es. Que es Marco Berratti El fumador Marco Berrati. Marco Berratti me parecía un controlador del juego oh, impresionante. Impresionante. Ahora. Centros de gravedad abajo, ¿qué partes positiva tienen? La parte positiva que tiene de un, un perfil de centro de gravedad abajo es que habitualmente suele ser difícil quitarles el balón por su facilidad para ir a taclear abajo. Yo creo que marcas a dos, si lo habéis visto en directo, gente que haya ido al estadio especialmente me han dicho que sorprendentemente va mucho al suelo para bien a la hora de ganar duelos. Y aunque no tiene la, zanja, la zancada de uno nana, uno de estos, ¿no? un porte más, más de box to box, más 1.90 y pico, creo que Casado es un jugador tremendamente infravalorado. Tremendamente infravalorado. Que creo que lo peor que le ha pasado a Marc Casado en los últimos años, primero es vivir coetáneo a la época de Busquets. Vivir y convivir en esa época de dar el salto al primer equipo con un Busquets ya fuera del equipo, por tanto, el relevo ya no puede ser nunca un canterano, porque como no hay nadie parecido a Busquets, hablan por aquí de Mar Barnal, ¿no? que tiene un porte 1.90, que es un jugador hecho en la altura, pero no hecho en esa famosa expresión de la musculatura esquelética, que es lo que te gana los duelos. ¿eh? La, la energía, el choque. Estar como una fibra, ¿no? Estar como una roca. el tío, ahora le falta un poquito. Le falta un poquito, ¿eh? Pero tiene toda la pinta. Y creo que Marc Asado es una víctima de ese punto. Y el no ir convocado tantos partidos le ha dejado ya denostado prácticamente el rol de acostumbrarse por parte del aficionado. Y creo que Marc Asado, bajo mi punto de vista, tiene talento más que de sobra. No digo para gobernar como titularísimo, no tengo ni idea, o sea, hay que verlo pero sí para jugar sí para jugar eh, asiduamente en el, en el barça seguramente creo yo también lo digo desde hace bastante tiempo que le falta otro punto al lado y creo que en el barça eh, decía arsène wenger esto es fútbol eh arsène wenger dice eh, que la mejor táctica para jugar al fútbol por algoritmos matemáticos es el 4-4-2 porque los jugadores troncales, es decir, lo que compone portero, dos centrales, dos centrocampistas y los dos delanteros, componen el 60% del equipo. Y las alas, los wingers, los laterales, los extremos, carrileros, componen el otro 40% de, del juego, del, del 105 por 62. Entonces decía eso de, de que en esquemas de algoritmo matemático. Si no tienes un talento superlativo, por eso Busquets ha marcado tanto para bien y para mal. Lo mejor es jugar con doble pivote. Es lo más inteligente cuando tienes alguna carencia. Cuando no tienes un jugador que sepa hacerlo de dos por uno y no lo tienes, lo mejor es jugar con dos. Hasta el City mete ahora está lesionado a Stones al lado de Rodri y Rodri es el jugador más parecido a Busquets. Saque conclusiones. ¿Qué hace? Eleva a tres, mete tres mediapuntas con trabajo y total Guardiola el centro del campo de una protección extra que puede ser un Kovacic o puede ser un Stones al lado de Rodrigo Hernández. Entonces, tampoco le vendría mal al Barça darle una vuelta al tema. No me refiero al modelo, que el modelo es otra cosa, que es yo tengo la pelota, tú no la tienes, te presiono arriba, te ahogo, te someto intento hacer espectáculo y ganarte. Eso es el modelo del Barça es este, eh. Yo tengo la pelota y cuando no la tengo te la quito y en base a también muchos juegos sin balón, ¿eh? El tercer y cuarto hombre, ese receptor del balón sin pasar por él de manera directa, ¿no? Eso que se enseña tanto y se llama automatismo en la cantera del Barça. Nada tiene que ver con que juegues con dos. Pero es que lo hemos llevado al punto casi talibán de que aquí si no juegas un 4-3-3 o un 3-4-3 ya no es Barça. Crash horror bajo mi punto de vista humilde y creo que esa es la factura que estamos pag pagando ahora. Que por querer jugar con otros jugadores que no tienen el nivel... A lo mismo que se jugaba en Prime por el esquema de que esto es lo que funciona aquí, porque mi huevos, pues es lo que ha pasado. Por tanto, yo creo que Casado con otro jugador al lado tiene un potencial tremendo. Pero es mi punto de vista. Xavi. Federic Traini. Sí, hola, Frederic Reini de Canal Plus Francia. Um, um, para Cubarsi sí, y eh, eh, la Mini van como cohetes en, en una temporada, casi se desvelan al mundo. Luego es Carlos que Siguiente, es la selección en la, 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 la ¿En qué idioma habla? Esto es francés, castellano, no, no entiendo lo que ha dicho. ¿Quién es este? A ver. Por cierto, es Post wing. he puesto la información de lo de Mika falle lo de... Lo de Transfer Market, pero no lo habéis visto seguramente porque estaba la pantalla transformada, ¿no? Pero eh, si alguien tenía la duda con Micael Falle, hemos entrado en Transfer Market antes y efectivamente es un 86, ¿vale? La estatura de, de Micael Falle según Transfer Market y otros portales. A ver, ¿qué ha dicho? Como cohetes en, en una temporada casi Ahora sí. se desvelan al mundo, luego el escalón siguiente es la selección, en la, 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 la selección española. ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? ¿no? Seguir al nivel. El Barça es el, el escalón más alto en el mundo del fútbol. Equipo grande, la selección española es un, una selección grande. Pienso que es mantenerse. Es tener el reto, tanto uno como el otro, Lamin como Pau, de mantenerse muchos años en el, en el fútbol de élite. Ese es su reto, ¿no? Y pueden, tienen todos todas las condiciones, las capacidades para, para hacerlo y eso es lo más difícil, ¿no? El llegar, a, hemos llegado a muchos. Pero mantenerse es muy difícil, muy difícil. Pero tienen, tienen todo, tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el, en el club e incluso en el fútbol mundial. Las, las palabras sobre Paco Barsi, sobre la miña mal. Eh, decía potén yo veo a Xavi muy convencido de no seguir y creo que no lo hará. Decía JBNOWS que está hasta las pelotas de que todos los días le pregunten a Chávez si se queda. Decía Sergio Pepper que Kimmich mide 1.77. Sí, que tampoco no es. Quiero decir, está bien como estatura, pero ya no es el porte del pivote estándar. Es que Kimmich tampoco es, es pivote único. Es que yo creo que hay mucha gente. No sé si de vosotros alguno lo piensa todavía. Que si el Barça fichara a Kimmich, yo solo Kimmich sería el pivote, el Barça. Eh... Creo que sería una cagada, ¿eh? El, el Joshua Kimmich feliz, que incluso lo hemos visto con Alemania, con Nagelsmann, jugar el otro día lateral derecho, otra vez retrotrayendo lo que hacía Guardiola con él, ¿no? Al inicio. Esa reconversión. Eres claramente un doble pivote. Es un interior con mucho trabajo, reconvertido a las funciones de mando y con una inteligencia bárbara, porque viene de lateral. Pero no es ni de coña un pivote único. O sea, el, el que quiera bichar a Kimmich en plan, sí, sí, pues Kimmy, cuatro 4-3 tres, tres, y dos interiores y dos extremos y no sé quién, ¿no? Que se baje el guindo, pero ya, ¿eh? Pero no, no por nada en especial. sino Es que no lo vamos a cargar. Que le va a pasar como con Frankie de Jong. Que Frenkie de Jong después de Busi está recibiendo todos los palos. Porque no es un jugador para jugar a esto. Es que la factura de Busquets es, es infinita. Por tanto, yo abogo por, por amoldar más si no tienes. No tienes. No sé, decía Zorro que lo de Halan, ¿no? Si tienes a Halan, puedes jugar como quieras, es ¿eh? jugar con ventaja. Te lo puedo llegar a comprar, pero yo hablo de la construcción del juego. Y creo que la, la construcción del juego. Independientemente del que juegue arriba, es fundamental proteger al organizador, cubrir las espaldas si no tiene la inteligencia de tocar, de jugar a un toque. Es que, mirar, decía Makelele, esto es un autocontexto autocont tal, ¿eh? Eh, No sé si lo puedo poner, tenía que hacer mucha vuelta igual. Tenéis en el canal de YouTube y de Instagram. Subí un short recientemente de una entrevista que le hicieron a Claude McKelele, el futbolista también muy conocido por sus affaires, fuera del terreno de juego con, con famosas en Madrid, pero gran futbolista. Y le preguntaban cuál era el equipo que más le había marcado. Y decía el Celta de Vigo. Claude McElele jugó en el PSG, jugó en el Chelsea y jugó en el Real Madrid, entre otros equipos. Pero especialmente en el Celta de Vigo. Y Claude le Decía que cuando llega al Celta de Vigo y estaba Víctor Fernández, de la dirección deportiva, de entrenador, que ahora está en el Zaragoza, toda la suerte para Víctor Fernández, que es un grande, que cuando llega él lo querían en la banda de interior, pero en la banda jugaba un tal Valery Carpin. Mito, Valery Carpin, Real Sociedad, ruso, fenómeno. El caso es que tuvo una reunión. Maciño, el padre de Tiago Alcántara o de Rafinha Alcántara, os suena Maciño, campeón del mundo con Brasil, Dunga, Maciño y Mauro Silva. ¿eh? Ese, ese trío de centrocampistas tremendo en la selección de Parreira, año 94. Decía Maciño, agarró en un entrenamiento a Víctor Fernández, el técnico del Z, y Maciño, que mandaba mucho, agarra a Maquelele, se lo lleva con él y dice: Mira, vamos a jugar, si te parece bien, en doble pivote tú al lado mío, porque el balón tiene que pasar siempre por aquí el balón puede ir a la derecha, a la izquierda, a la banda arriba, abajo, a defensa, portero, que era Dutruel, el que fuera, el negro Cáceres el que estuviera ahí pero el balón siempre vuelve al centro del campo bueno pues Makelele, al que le sobraban vatios de potencia corría mucho, pero le faltaba control le faltaba posicionalidad con Maciño la ganó y lo que no tenía maciño, que era llegar a todos lados, sí tenía la inteligencia y la fuerza del cuerpo a cuerpo y de dominar una parcela corta. Y con Maquerel hicieron uno de los mejores tándems de la historia de la liga. Quiero decir con esto que el aprovechar las piezas que tú tienes no significa jugar solamente una cosa, sino potenciar lo que quieras fichar a la vez que también potencias lo que tenías en casa y tú no lo sabías. Esa es la. Para mí es el salto del Barça pendiente para mí eh, lo dije también antes de ayer es que digo tantas cosas que a veces ni me acuerdo pero quiero que las digo una vez y las he dicho mil veces pero para no contradecirme las vuelvo a decir rápidamente para mí el debe del Barça en el futuro próximo es adaptar el modelo de juego del Barça al fútbol moderno y eso pasa por variar la figura del pivote único a doble pivote y si no lo tienes y juegas a Christensen, me lo invento, ¿eh? saltarte un poco a la torera esa cadena de pases y jugar un poquito más entre comillas el largo, más a reactivo, no como reactivo como modus operandi, no somos el Atlético Madrid, pero sí jugar más a lo que hacía Johan con Kuman, extremos como Risto, como Chiqui y un media punta determinante como era Michael Laudrup y un eje que era guardián en aquel caso, pero que toque fácil siempre con un lugarteniente que esté arriba y abajo, que era José Mario Vaquero, tío que no tenía el talento ni de coña que tienen otros futbolistas de esta plantilla, pero tenía la inteligencia y el físico superior a muchos de ellos. José Mario Vaquero, un grande, ¿eh? un grande pero total. Aquello de, es que siempre toca para atrás. Esto era la llave del Barça. Porque era... Siempre que había una descarga, él era capaz de no retener. No retener en el fútbol es ganar un medio segundo. Y cada medio segundo que ganas, el rival cada vez llega más tarde. Cuando te falta talento para retener y regatear, tienes que ser más rápido que el rival de pies y de cabeza. José Mario Vaquero lo era. Guardiola lo era. Jugaban a uno o dos toques y el equipo se nutría, sobre todo, surdía por, por las bandas como. Con Johnny Andónigo y Cochea, de carrilero, con Chapi Ferrer, con Sergi Barjuan, con Risto, que tiraba diagonales, o con Chiqui, que era más. Eh, era rápido, pero sobre todo era más técnico. Podía mezclar mucho el Barça, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa cuestión del fútbol moderno, que cada vez que miras atrás, es, hace que te estás sacudiendo polvo. ¿eh? ¡Joder! Eh! Ya está el nostálgico este de los cojones, el Ícaro este. No, no, yo te digo de adaptarse a las, a las épocas. Porque adaptarse a las épocas puede ser. Que teniendo jugadores que se puedan adaptar a eso, creo que puede ser innovador. Que es exactamente lo que ha hecho Xavi Alonso. Xavi Alonso ha hecho una, un movimiento que es más viejo que mear en pared, que es jugar a dos carrileros. Y con dos tíos en el centro del campo que no se complique la vida: Palacios, que venía de River Plate, y Gran Ishaka, que venía del Arsenal. Y ahora Andrich. El balón en el centro del campo pasa lo justito. Alimento a las bandas. Y en cuanto a la pelota va por dentro en forma de, de, de diamante, tenemos un jugón que me marca las diferencias, que es Florian Birch. El Barça muchos años ha jugado así. Tres detrás. Ahora hay, en vez de dos laterales y un libero, son tres centrales grandes, o rápidos correctores, que es lo que hace con Jonathan Ta, con, con Tapsová, no con nuestra gente. Y sobre todo, echa a correr a las bandas que son Jeremy Freemboek y Alejandro Grimaldo. Para tu Al Bayer de Pero eso es porque tiene muy claro lo que tiene que potenciar. Entonces, ¿cuáles son los buenos míos? Este y este y este. ¿Cómo los puedo potenciar? ¿Qué tengo? ¿A cubar? si la plantilla que me da pase largo? Metamos un extremo rápido. Metamos gente que interprete el fuera de juego. ¿Qué me puede beneficiar en segunda línea? Un llegador con gol y con disparo. Vamos a fichar a eso. ¿Fermín se puede adaptar? Es el hombre. ¿Un delantero que me tire es desmarques o si no? Que sea un tiro que estire al equipo para que me fije a centrales. Lewandowski lo puede hacer un año más. Bienvenido sea. No me da, compaginamos con Vitor Roque para tirar diagonales. Un centrocampista pasador que tenga la imaginativa y el, y el temple, que puede ser Pedri, que por eso lo tiene Florian Birds. Y luego centrocampistas que jueguen sencillo, que peguen el palito y que tengan cierta calidad para, oye, si tenemos la peloteta y el rival se encierra. Que tampoco nos tenemos cosiendo a mandarinas a los delanteros. Y los centrales, uno que lance y dos ganadores de duelos. Esa adaptación para mí es realmente el salto cuántico del Barça. Sin dinero, con los de la cantera, pero creo que hay opciones. ¿eh? Creo que hay opciones de poderse hacer. Yo lo veo. Ahora, no una cosa inmediata, no te digo que esto vaya a ser Prime pasado mañana, va a ser jodido, habrá prueba y error. Pero creo que estamos en el punto ese de darnos cuenta que lo de la casa es mejor de lo que pensábamos, de darles visibilidad, y creo que los que creíamos que eran tan buenos no, no lo son tanto, y eso puede abrir las puertas a, a opciones de mercado. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio salva? Decía Junior, el señor Benny McCarthy, ¿eh? o sea, Yo que tengo una anécdota con Benny McCarthy. Mira, mi mejor amigo, mi mejor amigo Max, que vive en Manchester, socio del Manchester United. Y su esposa. Eh, su esposa lleva la limpieza, es, bueno, trabaja y lleva una empresa de limpieza que van a las casas de los jugadores muchos años brasileños y españoles de Manchester United. Y eh, mi amigo Max, cuando llegó desde Brasil a España, su primer lugar donde vivió fue en Vigo. Y, y bueno, una vez lo fui a visitar, en, en uno de esos trabajos que yo tenía de temporada, y en invierno me fui yo a Vigo a verle y, y estuvimos. Eh, conociendo al gran Benny McCarthy, al sudafricano Benny McCarthy, ¿eh? personaje, ¿eh? fenómeno. Te hablo del año 2003, ¿eh? 2002, 2003, por ahí. Eh, un grande Benny McCarthy. Benny McCarthy. Eh, dice Jordi Manresa, en los silbidos de la grada que se había llevado vaquero por esos balones. Sí, que se habría llevado. Sí, ya te digo, Jordi. Ya te digo, ya te digo. Pero, pero con, la, con la perspectiva del tiempo. Eh, Qué importante fue, ¿no? Ese jugador. Es que menos es más, tío. Es que al final. Siempre, va... siempre decimos las mismas mierdas aquí. Lo de menos es más, no sé qué. Me repito más que. Me repito más que un cocido, joder. Pero es que siempre es lo mismo. Menos es más, coño. Si es... si es que el fútbol es muy sencillo. Lo hacemos complicado a base de pizarritas y... y mierdas de highlights con un tío que no conoce ni su madre. El fútbol es muy sencillo, tío. Tienes talento diferencial. ¿Serás caro o te pillaré joven? ¿O te voy a tener que readaptar a, a mi sistema? ¿Eres un tío rápido de pies? Me interesas en la media punta. ¿Eres un tío rápido de duelos? Me interesas en la defensa. ¿Eres un tío canchero? Me interesas de delantero también, claro. Pero a veces nos, 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 nos liamos. Dice Marco AMR que yo iría por eh, Paquetá, ¿eh? Lucas Paquetá, eh. Es un buen jugador, Lucas Paqueta. Paquetá tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Que, que, que tiene calle. Yo echo de menos en el Barça. Si, si algo tuviera que fichar yo para el Barça. Eh, amén de la calidad eh, sublime de, 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 de gente que ya conocemos, ¿no? Yo ya sabéis que son, para mí, el ranking es Musiala, Beats, empatado un poquito ahí con Bernardo, que por tema de edad, pues no sé, pero. pero Siempre cuando yo me dijeras, ficha uno para mejorar el equipo. Luego cantera, ¿eh? Pero uno que me dijeras, ¡buah! Eh, a mí me gustan los jugadores con, con calle. Los de potrero estos que, que se las han visto todas. Y Lucas Paqueta es uno de estos, ¿eh? Es un puto liante. Eh, tiene buena pierna zurda, es un buen jugador, Lucas Paqueta. Eh, pero creo que, creo que por encima de todo es un tío súper competitivo. Me, me, me gusta este tipo de jugadores. También Bruno, Bruno Guimaraes es un buen jugador. Pero si me hablas de Lucas Paquetá me parece interesante. Ah, dice Sergio que hay que fichar también a Goresca Y se parte ahí. <laughs> Decía David, ni Kimis ni Onana son pivotes únicos. Ahora bien, si se queda De Jong lo veo con Onana si económicamente se pudiese. Buf, eh. me, me, me implota el cerebro David con Onana De Jong. Eh, está bien, sí. No lo sé, no lo sé. Dice dejar canchero, sí sí, 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 Lucas Paqueta, aparte de echar unos bailecitos en el sambódromo, es un tío que, que en los corners se está acordando de tu descendencia. A mí, a mí estos jugadores me gustan mucho. O sea, me gustan la gente... Ay, no digo que estén ahí hijo de tal todo el rato, no, pero me gustan estos que están en los corners o las faltas o que se la tiran un metrito para adelante o se ponen delante o te agarran de la camiseta o te dicen cuatro cosas. Aprovechándonos, a mí esas cosas me gustan. Porque yo cuando jugaba a fútbol era igual. A mí me gustan los jugadores pejigosos. Los... No los en inglés polites. Eh, estos que van así como del... Uy, no me toques. A mí me gusta la gente que se cabrea. Por eso soy tan de Gaby, joder. Que Gaby... Cabo en 10. ¿eh? ¿Sabes? Eso, eso es el plus. Es, es asomar el cuello a la foto finish. Arturo Vidal. También, sí, sí, te lo compro. Más Serano. Paulinho. Paulinho era otro jugador que a mí me encantaba. Hostia. Se hizo el mareja que con China. Y dije, me cago en 10. Qué bien no venía Paulinho. El tío, marcó sus goles. Recuerdo uno en Getafe, y marcó dos en Getafe. El día que se lesionó de Embelé. La primera se lesiona de Embelé. Eh, marca Paulinho gol de la victoria, que me parece. Ganamos 1-2. Eh, por, por, al mediodía, era. Pues a mí me, gusta, me gustan mucho estos jugadores, tío. Estos que meten el codito, que se ganan el terreno. No digo, ser, no, ser, no ser violentos, ser protector de lo tuyo. Dicho de hecho, otra manera, el jugador que cuando tienes delante, te lo quieres cargar y cuando lo tienes contigo, vas a donde haga falta. Luis Suárez era otro de esos. Jugador odiado por todas las aficiones, por todos los equipos rivales. Todo el mundo odiaba a Luis Suárez, salvo... Los del Liverpool y los del Barça. <laughs> claro. Eh, dice Guayota. Buenas tardes. ¿Qué tal? Si Xavi Alonso fuese entrenador del Barça, hipotéticamente, ¿cuál sería el once competitivo que crees que sacaría con la pandilla actual? Y si pudiera solo traer uno o dos fichajes, gracias, Guayota. Eh, bueno, ya sabes que hoy Xavi Alonso ha confirmado que se queda en el Leverkusen, Por si no tenía la información, yo creo que supongo que sí. Si juegas a fútbol ficción con Xavi Alonso, creo que su modus operandi sería, eh, no descarto, no descarto para nada que le diera una importancia superior a la que tiene ahora. Bueno, es que Alejandro Valde está lesionado, pero creo que sus extremos serían Alejandro Valde y eh, cancelo. Creo que sería por ahí el tema. Y luego, me parece a mí... Que, sobre todo, sería un obseso absoluto con el ganar duelos. Eh, yo creo que Xavi Alonso es un, es un tipo que de escuela vasca y se ha criado futbolísticamente no solamente en Zubieta, sino en Liverpool, eh, con Rafa Benítez, eh, y haciendo trío centrocampistas con, con un tal Stephen Gerrard y con un tal Mascherano. Cuando Mas, con Javier Mascherano, el jefecito, habla de de la calidad que tenían esos jugadores dice es que yo estaba con con Xavi ni está con Busquets que era aquello era eh, no sé cómo lo decía que era incontenible una falta de respeto era inaguantable insoportable era es que era insoportable aquel centro del campo bueno pues habla siempre Mascherano de Xavi Alonso y de y de Steven Gerrard ¿no? bueno, yo creo que que la obsesión de Xavi Alonso es campo amplio amplitud diagonales Líneas juntas y sobre todo, por encima de todo, ganar duelos. El fútbol moderno. Que el fútbol moderno básicamente son batallas campales de uno contra uno invisibles. O sea, no ir al bulto a chocar, a marcar, como antiguamente te ponían en el marcador chicle pegatina, el, eh, que te seguía a todos lados del campo. Yo me acuerdo que tenía un, cuando yo era, era, yo era infantil, alevín, cadete, me marcó el cabrón, me marcó hasta juveniles. Un tal Hilari, de ahí de Menorca, que le mando un beso eh, muy fuerte. Muy fan del Barça, además, Hilari. Y jugábamos en equipos rivales, ¿no? Él jugaba ahí en el Ferrerías. Y, y me acuerdo que mi padre me hacía la coña de… Hostia, os, te toca contra, contra este equipo, ¿no? Te va a marcar el, el, el del chicle. Que era una pegatina. Me seguía a mear. O sea, la consigna del, del, del entrenador rival… Imagínate, 11, 12, 13, 14 años… Un, un chaval eh, marcando a otro, pero literalmente hasta que se iba a cambiar las botas. Campos de tierra y tal. Pues, hombre, yo no te hablo de esos duelos. No te hablo del duelo Daniel Pasarela con un, con un clavo en, en los corners en el año 75. Pero sí que te hablo de ganar duelos de esta zona mía, 5 metros cuadrados. Yo me ocupo de esto. Aquí no pasa ni Dios. Y ese número 6, aquí, sagrado. No recibe pronto, voy por arriba, le meto el codito, falta rápida, agarrando la camiseta, meter la pierna fuerte, cuidado protegerte, meter codo, meter hombrito. ¡Bah! Fundamental. Fundamental. Mira, hay un chaval que quiero que veáis, eh, no puedo ponerlo por el tema de copyright, que del que ha hablado muy bien Jude Bellingham, en la última concentración de Inglaterra, se llama Kevin Mayno ¿vale? este futbolista del Manchester United, un lateral, vale, Mainu o oh Maino, con dos o's, vale, este tío, eh, lo que tiene impresionante, que es otra cosa que han hecho jugadores de la historia, es el dominio de brazos que tiene. No le ganas un duelo no siendo demasiado grande, porque tiene un braceo, un dominio del cuerpo, un balance increíble. Siempre permite ganar una acción más, siempre se mete por delante tuyo, siempre te mete un poquito el brazo, todo legal, pero se gana muy bien el espacio. Yo creo que nos faltan jugadores en el Barça que se sepan ganar la posición. ¿Eh? Nos falta perrería, nos falta calle. Siempre digo lo mismo, que coño, que eso nos creemos los mejores del mundo porque somos el puto Barça. Y luego nos falta lo más importante: que es, coño, en un fútbol moderno que todo el mundo te hace mil dominadas con el dedo meñique. Que son todos tabletas de chocolate, que están todos cuadrados, se puede rayar queso. Pues a físico, como tú no iguales, da igual lo bueno que tú seas. No, no te da. Esta ganancia de duelos tiene que ver con la experiencia, con la perrería y también con lo que se inculca. Como aquí en Can Barça, esto no se inculca de base, porque se inculca más la buena manera, lo posicional, lo estratégico, eh, sin balón, con balón, lo pulcro, ¿no? Eh, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con, con el juego del modelo Barça, pero no se inculca la perrería. Porque eres tan superior en categorías inferiores que cuando llegas a la parte elevada tienes que ficharlos de fuera también en los juveniles y los del B, filial, para poder igualar a los de primera ref. Porque si no, viene a tu casa el me lo invento, el Calahorra y te hace un roto en ¿eh, hacho. Cualquier equipo de esos te pinta la cara. Ahora, tú igualas un poquito de fuerza, Mikafay, mete un hachazo. Y se escucha el clac desde. Vamos. Desde el hospitalet. Que tampoco está tan lejos. Pero bueno. Ya me entendéis. Ahora, si somos así, hombre. Sí, vamos a tocar. Aquí todos bien vestidos, bien peinados, tranquilo. Esto es lo que importa: es el fútbol sistema y el fútbol control. Hoy en día esto es una milonga, salvo que tengas ya un respeto al rival, que, que te dé metros, que puedas tener la pelota más tiempo, que te dé ese espacio que tenían los que se ganaron el respeto en otra época, ¿no? Los Chavin y esta, esta gente se ganó el respeto porque cuando ibas quedabas retratado y te hacían el, el toreo. Tú ibas ahí a presionar y ibas a degollar. ¡Hostia! ¿Ibas así? Y ya te habían hecho el roto. Hoy en día ya no tenemos ese nivel, no infundimos tanto respeto, las marcas se han acentuado. Entonces, claro, o igualas duelos o quedas como un equipo vulgar. Y luego vienen la, los lamentos de es que nos falta nivel, es que el entrenador no vale, es que no sé qué, lo que nos falta es calle también. Por eso Gaby es tan importante. Gaby es fundamental porque hace que tú le mires a Gaby y aunque a lo mejor no sea Florian Birch, que no lo es, pues es un tío con que tú le miras y tú vas. Y solamente con ese detalle, o Fermín, ¿no? Que es un, un híbrido, o Araujo. Son jugadores que tú lo ves, tú los miras a la cara, de igual a la edad que tengan, y dices, hostia puta, que si es por aquí, es que, es que es por aquí. Ahora, ves a yo a Félix eh, y no sabes si nieva o si hace sol. Es una especie de tarifa plana, ¿no? Pues según le dé. Yo quiero jugadores que estén... Metidos todo el rato en todos los duelos, en los corners, concentrados, contagio. Y yo creo que nos faltan jugadores así. Decía Jordi de Manresa que la tecnología y las nuevas formas de nombrar las cosas han hecho muy difícil el entender el fútbol con lo fácil que era antes. Muy de acuerdo con esta afirmación. Dice Chasuso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Si se acoplase el mediocentro al mediocentro defensivo Fofana. Del Mónaco lo veo muy capaz, es un pulpo de la media. Mm, bastante de acuerdo. Bastante de acuerdo. Jugador a parte de internacional. Jugador. También jugó. De hecho, fue titular en la final de la Copa del Mundo. Un futbolista importante también, este, ¿eh? Hemos hablado también de que FrenturaM, ¿no? Un poco el perfil este, ¿no? De, de Jugador box to box. Técnicamente apañado. Y que es capaz de ganarte una cantidad de duelos ingente. Ahora, eso sí, junto con Fofana, necesitas salpimentarlo, como hemos dicho antes, de. Un punto de calidad técnica, porque aquí no puede jugar Golovín. Me explico. Es decir, necesita el Barça un punto más. Es decir, creo que el Barça busca aproximarse a la era Seidu y y antes ya ya Touré, por esto el copia y pega con Onana. es mi impresión. Suplir unas carencias técnicas con un plus de físico para modernizarse y adaptarse a este tren de la excelencia que ahora no lo tienes. Y que por otra parte, por otra parte, creo que también estamos ensoñando un poco. Creo que estamos también, si me permitís, en castellano actual, nos estamos flipando un poco. Es decir, creemos que con la figura del jugador francés corte africano recuperador box to box, nos va a dar. Creo que esto está bien, es interesante, pero tengo claro que lo primero que habría que hacer es cambiar el modelo. Es decir, para mí, Marcasado Fofana, te lo compro. Eh, no sé si me entendéis. Es decir, o yo a soaquímic, si me permitís, ¿no? Decía lo de corezca Sergio Pepper en el chat. Con la bromita y el, el rollo del gimnasio, ¿no? De, vas a traer aquí a musculados para que no jueguen los, los eh, técnicos, ¿no? Los, los habilidosos. Pero yo creo que el Barça no está tampoco para pedir, ¿no? No, no tenemos a Ronaldinho. Está la mina mal, muy bien, pero faltan cosas, faltan. Falta cuajo técnico y hay que verlo. Mientras tanto llega, hay que más aproximarse a la época de Rafa Márquez centro del campo con Thiago Mota repartiendo y luego la llegada de Aturé con un Xavi de interior que poco a poco va agarrando ese rol de Rudo por aquí, más un Iniesta que supera las lesiones y la aparición de un tal Leo Messi. Y es que claro, pero, pero hay un punto intermedio fundamentalmente basado en el equilibrio. Que, es que para mí la palabra del millón. ¿no? Equilibrio. ¿Viene Fofaná? Perfecto. Necesitamos un, un media punta regulador, Pedri. Necesitamos Gundogan. Y un centrocampista constructor que se pueda también manchar de barro y que juegue fácil y que tenga lanzamiento. Kimmich. En clave Barça a día de hoy, Marc Asado. No tanto para mí, Frenkie de Jong. Yo creo que un Fofaná con un Frenkie no es tanto... Pero un Fofana con un Kimich es la polla. Es la hostia. ¿Por qué? Porque roba y se puede ir con el balón, porque también tiene esa habilidad, tiene esa categoría para llegar, pero es un jugador que tampoco se complica. Es... Robo, toma, te veo, toma, para ti. Y el otro lo distribuye, levanta la cabeza, o oh, geolocaliza y lanza. Y si puede transicionar, transiciona. Y se si vuelve para atrás, se vuelve, ¿no? Ese punto, ¿no? Y ahí creo que dos. Interiores por encima, Gundogan Pedri, o, o si cuando esté Gaby, eh, o la Miña Mar se interioriza un poquito, y deja la banda descubierta para que entre un, un carrilero me invento si está Cancelo o esté quien esté, o si es más, más corrector como Héctor Ford, no sé qué pasará, ¿no? O juegas a diferentes delanteros y Víctor Roque se establece y funciona o por lo que sea. Lewandowski sigue otro año y lo sigue haciendo bien. Yo creo que la mezcla básicamente es jugar en cuatro, que es un doble pivote, tú te quedas, yo me voy. Con ganancia de duelos, con capacidad de lanzar, con la regulación que te da un Cubarsí que también tiene esa capacidad de filtrar, meterse, encontrarte, y también lanzar y pasar tu línea sin que tú la tengas que tocar obligatoriamente, que es una de las grandes, para mí, cagadas tácticas del Barça actual. Es decir, tiene que pasar la pelota por aquí, porque si no, ya no ya no fluye. Bueno, que tengas la opción, como era Ronald Kuman con Guardiola, que si la pelota no pasa por Pep, jugador me refiero. Pues eh, eh, Kuman pudiera hacerte un cambio de juego de 40-50 metros. Esto es la hostia en verso y esto te gana partidos. Te, no solamente te gana partidos, sino que creo que favorece una manera de jugar, y ahí está Chávez Alonso, que potencia mucho las herramientas veloces. Veloces de cabeza y las veloces de piernas. ¿eh? Valde, eh, un cancelo, que no tengan que pensar tanto, que puedan ejecutar más arriba, que no se vean sometidos a control y pase tan atrás, tener que volver y. Puede ocurrir, ¿no? Porque te cierran y tienes que volver. Pero que modus operandi sea más martillo pilón. Y los mediapuntas tengan más espacio a raíz de balones que vienen repotados de la defensa. Segundo balón. Eh, la capacidad de, al estirar el equipo, tener más líneas careles de pase porque un central te puede filtrar como Cubarsí. O si es un Fofana O si fuera un, este, un Marcasado. O el que estuviera. Y, y para mí viene un poco el tema. Mientras encontramos el crack definitorio. Más allá de un la más del futuro, que no sé qué pasará, que te pueda no solamente poner a la grada en pie, sino que le dé al equipo un plus de gol, de llegada, de acabados, que creo que Pedri no acaba de tener, no solamente por el tema de la regularidad física, sino porque creo que le falta mala hostia a Pedri. Igual lo tiene que adquirir, tiene 21 años, pero creo que le falta el punto ese de llegar a la frontal del área y, como hace Florian, dice: Ah, sí, pues mira, la voy a poner ahí. Por ejemplo, ¿no? Quiere demasiado llegar con ese pase filtrado. Y como nos falta ese punto de mala hostia y a lo mejor calidad, eh, se acaba quedando en agua de borrajas el juego de Pedri. Dicho lo cual, Pedri, para mí, eh, soy un gran admirador del juego de Pedri. Esto tiene que quedar claro. Eh, a ver, eh, volvemos aquí a la rueda de prensa de Xavi Hernández. Y al que no le gusta el discurso, que se va todo por. El de Xavi, el mío me da igual. Hola, Chave André Linares de ESPN Brasil. Eh, Víctor Hockey cumple ya tres meses en el club. ¿Cómo valoras estos tres meses de Víctor Hockey? Y si muchas veces, eh, como ya hemos visto también jugar un poco por, por bandas, si eso se entrena mucho, que, que juegue por bandas también. Gracias. Sí, esta semana hemos entrenado de diferentes maneras, el por banda, por dentro, de nueve, en los partidos que hicimos. Contra el juvenil, bien, está muy bien, pienso que tiene una capacidad de adaptación grande, ya nos está aportando muchas, muchas cosas, pienso que siempre que ha salido Víctor ha aportado cosas al, al equipo y eso es lo más importante, más allá del trabajo, que siempre lo tiene, el, el espíritu de sacrificio, siempre ha aportado goles, asistencias, el otro día eh, provocó una expulsión en un, en un pase de, de, de Araujo en profundidad, bueno, este es Víctor Roque, ¿no?, el futbolista que, que puede sacar cosas para, para el grupo y para el equipo, ¿no? Vitor Roque, Vitor Roque, tirando diagonales. Yo creo que Xavi, lo dijimos también, no creo que sea el jugador que Xavi soñaría y que también el reverdecer la urna es de Lewandowski, que para mí está conectado con Vitor Roque. Creo que Lewandowski ha espabilado y esto le cierra la puerta a Vitor Roque, pero mañana vamos a ver si está o no está. Había una encuesta que había montado Jordi, que es que si mañana iba a jugar Vitor Roque o no y si iba a marcar o no. Eh, yo decidiría que sí, que tendría que jugar Vitor Roque y además el juego de las Palmas le puede venir muy bien si nos atenemos a lo que propuso García Pimenta en la primera vuelta, ¿no? un equipo muy agresivo, muy valiente, con la línea muy elevada y que ha dejado unos espacios brutales y que ha tenido a sí eh, un lanzador tremendo, creo que favorece muchísimo el picar a espacio, cosa que no se vio en la primera vuelta porque no estaba a y me parece que abusamos demasiado tarde. De buscar a la espalda al equipo de García Pimenta. Muy bien trabajado, dicho eso otra, de otra manera, pero que ha perdido un poco la estrellita esa del ser imbatido. ¿Eh? Alguna vez tenía que pasar, es que es normal, lo que ha he hecho en Las Palmas tiene mucho, mucho mérito. Buen día, Xavi. Adrián bon Fernández del Diario Sport. la otra día, Luis Enrique en el su Twitch va a decir que unos cuantos jugadores del Barça, con Araujo, Pedri, Gavi Frenkie, Gundo i Lewandowski serien titulars al seu PSG. Eh, per tu, quins jugadors del PSG serien titulars al teu Barça? Gràcies. Oh, oh. Home, és difícil. És difícil, home. Tindrien competència, lògicament, però sí, home, molts. Molts podrien participar i jugar. Estem davant de dos equips que tenen eh, un nivell molt semblant. Al final, eh, qui tries? A quin central tries? Un del París o un del Barça? O quin delanter tries? Al final, el, el nivell és tan semblant que, que sí, de la mateixa manera que Lluís diu això, podríem a la inversa dir, dir el mateix. Estem davant de dos equips del mateix, o nivell molt, molt semblant. Gràcies, Sergio. Pleistoceno.com Què tal, Xavi? Bona tarda, Guillem Borras, per Iniestazo. Hablabas ahora de la utilización constante de juveniles, pero te quiero preguntar por un jugador del filial que mañana, dadas las bajas en defensa, sobre todo Christensen, pues Quizás podría entrar en la convocatoria, no lo sé. Es Mika Falle, en cualquier caso, como que ya entró en una convocatoria y lleva varios entrenos con vosotros. Si lo podrías valorar un poco y si tú lo ves por condiciones preparado para poder jugar en el primer equipo del Barça. Gracias. Sí, ya ha jugado en algún amistoso con nosotros, hizo la pretemporada. Creo que es un futbolista capaz, tiene buena salida de balón, es agresivo, es rápido, bien, tiene condiciones para, para poder participar y para poder algún día ayudarnos, sí, sin ninguna duda. Tiene buen nivel. Preguntaban en el chat de la morada si teníamos canal de Discord. Tenemos canal de Discord, correcto. Y mañana lo podemos abrir. El canal de Discord, pues dependiendo de la hora a la que me pueda conectar, eh, bueno, la gente que sea nueva, mis directos tienen una irregularidad bastante manifiesta porque no, no suelo avisar, porque mi, mi rutina me lo obliga. Pero mañana la idea es abrir a las 7 de la tarde. Podríamos hacer un poquito de tertulia y podemos abrir Discord para el que quiera opinar. Si quieres entrar con cámara, maravilloso, además. ¿eh? Sería la hostia si la gente mañana entrara con cámara porque le da mucha vida. Además, creo que le da mucho ritmo al canal. Porque al no veros, no sé exactamente cuándo ya, ¿no? Hay que parar. Pero eh, lo podemos fijar si queréis, eh, administradores, moderadores, el canal de Discord y que la gente que se quiera apuntar, pues mañana que pueda. Participar. Si puedo antes de las 7, antes de las 7. Aunque mañana no sé qué partido hay. ¿Hay algún partido mañana de la Premier interesante? Eh, a media tarde. Sé que el domingo es el del City contra el Arsenal. Aquí estaremos para narrarlo. narrarlo. De hecho, está programado City-Arsenal, 5 y media, en el Etihad Stadium. Vaya partido ese. Pei Guardiola contra Miquel Arteta. Eh, así que mañana haremos, haremos esto. Mm, dice Jarque que si lo puedo poner en el ordenador, entro. Vale, pues estás invitado. Es, es totalmente libre la, la entrada, ¿vale? Decía Sico85, a los que dicen que Roque es un tronco porque tiene poca técnica, les recuerdo que un tal Don Samuel Eto, que tenía hachas por pies y ya sabemos lo que pasó. Bueno, hemos hablado aquí de otros jugadores que han triunfado en el Barça y no creo que sea tan obligatorio ser Romario da Souza Faría, ¿no? Que creo que esa es otra. Y vemos un delantero bajito y ya tiene que ser por decreto una fantasía medieval. No, no creo que sea la obligación. Y pienso que estamos en un tiempo de impas donde la mezcla es virtud y no encasillarse también lo es. Ahí está el, el canal de Discord, ¿no? Pues mira, eh, si quieres, mira, lo fijamos. Mira, vamos a fijar el canal de Discord en el chat de Twitch, ¿vale? Y así el que mañana quiera entrar, sí os pediría encarecidamente que si podéis entrar con cámara, mejor. ¿Vale? De cara a mañana. Si no hay otro remedio, pues nada, con micrófono y, y ya está, ¿no? Decía Sigo85 también que ojo que no le dé la pedrada a Xavi se casque un Cubarsí de medio centro defensivo. Eh, ya lo ha comentado algún que otro icariano. A mí no me gusta nada la idea. De Cubarsí en el centro del campo. No me gusta nada porque creo que es el que tiene mejor desplazamiento de balón y el que mejor filtra de todos. Y creo que no es vinculante saber filtrar con saber vivir, convivir en el centro del campo. Creo que más arriba, menos tiempo para pensar, menos tiempo para pensar, más te tienes que girar. Y creo que desaprovecharíamos una auténtica joya a la hora de desarbolar defensa rivales. Y una de las claves que hemos tenido esta semana, estas dos semanas, tres, con Cubarsí ha sido que los centrocampistas rivales no han sabido cuándo encimar del todo. Tenéis el caso del Atlético de Madrid, presionantes, sí, primeros 25 minutos, hasta que Cuba, sí, manda el primer balón largo para Fermín y ahí es donde la defensa duda. Y había tres centrales, que era este Mario Hermoso, era Savic y era Axel Witzel. y en el momento que meten el balón intermedio para largo para Fermín y el mano a mano con Jan con Oblak. Ahí es donde el centro del campo con, con Rodrigo de Paul y, y, y Pablo Barrios y Ronald Riquelme dudan. Y ahí la duda el Barça con Cubarsí es tremendo. No tanto así, creo yo, creo yo, ¿eh? en el centro del campo a nivel posicional. Pero eh, no descarto que pudiera ser una opción para algún partido determinado. Eh, decía Beriao que mañana 6 y media Bayern Munich Borussia Dortmund. Ojo, eh. Sí, lo que pasa es que si nos ponemos a narrar ese partido nos cargamos la tertulia. Así que yo creo que es mejor que le demos prioridad a la tertulia y en todo caso vamos actualizando eh, marcador, resultado y además el Borussia tampoco no es ya un aspirante a la Bundesliga, ¿no? Decía Junior toda la razón. Eh, decía Poten que Mbappé, ¿no? Mbappé sería titular. Sí. Si no, es, si no es Mbappé titular en el Barça, ya. <laughs> Complicado. Eh, podría decir Dembélé. ¿Te imaginas que dice Dembélé? Hubiese estado guapa esa respuesta, ¿no? De Xavi. ¿Quién sería titular en el Barça? Pues mira, no lo sé, pero Dembélé seguro. <laughs> que no quería que se fuera y se pone como un energúmeno y empieza a romper la publicidad, tirar la botella de agua, se carga la publicidad de Nike. A la mierda eso también. <laughs> Y el de Nike apuntando ahí, dice, 10 millones menos. <laughs> dice averiado. Ah, vale, es que no entendía a qué hora te referías. Claro, sí, sí. la idea es empezar a las 7. Y claro, si empiezo con la narración, me lo, me lo cepillo. ¿no? Venga, más de Xavi ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Buena tarde. más que pelotas. Yo quería preguntarte por dos nombres propios que ya han salido, eh, como son Lewandowski, Vitor Roque, dos atacantes. Eh, ¿Cómo valoras la retroalimentación de ambos, especialmente porque hemos visto seguramente que Lewandowski ha recuperado su mejor nivel desde que Vitor Roque está, está con vosotros, eh, pero a la vez supongo que también valoras mucho el hecho de que Lewandowski puede ser un gran ejemplo para un joven como Vitor Roque para seguir pues, asentando esa calidad que, que él tiene para el futuro. Gracias. Gracias. Sí, además creo que se compenetran muy bien los dos, tanto Robert como Vitor, en este caso. Han jugado casi siempre los minutos que ha estado Víctor, casi siempre ha jugado Robert, y pienso que se compenetran muy bien. Robert es más de, de venir, de descargar, de estar en el área, y Víctor es un futbolista que es, es capaz de picar eh, muchísimas veces al espacio, ¿no? y se beneficia de los movimientos de, de Robert y al, y al revés también. Por lo tanto, sí, sí, creo que se han compenetrado muy bien, se iba muy bien dentro del vestuario también, así que, sí, sí, beneficioso para, para el equipo. Hola, Xavi, Ángel Álvarez de Culomania. Después de la victoria contra Atlético de Madrid, Lewandowski comentó ante la prensa que en las últimas semanas se ha cambiado la forma de entrenar, que ha habido como más intensidad. Te quería preguntar un poco cómo, cómo describirías ese cambio de los entrenamientos y si era, y si era lo que estaba previsto o fue lo que se fue pactando a medida que fue avanzando por lo menos el, este, esta parte de la temporada. Bueno, esto es simple. Al final, cuando tienes tiempo, y esta semana, después de Las Palmas, 10 días hasta París. Pues lógicamente incrementaremos la intensidad y el nivel físico porque hay más días de, de trabajo. Hasta, hasta ahora, eh, prácticamente el mes de enero y febrero, no hemos podido prácticamente entrenar todo el grupo porque es recuperación, prepartido, partido. Recuperación, prepartido, partido. Así es difícil entrenar y menos con intensidad. Ahora sí, ahora hay más días y es, es diferente. Adrián. ¿Qué tal Xavi? Buenas tardes, Adrián Ragas, para el 10 del Barça. Yo te quería preguntar por Frenkie y por Pedri, saber cómo están de, de su recuperación. Y sobre Frenkie también preguntarte que, bueno, se habla mucho siempre cuando juega de que Dato que es de más, o que no es un jugador hecho para el estilo Barça, que hay jugadores como Sergio Roberto que ha mamado el estilo, Fermín, etcétera. No sé si compartes esta opinión y si crees que es verdad que Frenkie es un futbolista que no se adapta al estilo. A ver qué dice. Si sí crees que sí, gracias. ¿Qué voy a decir? Bueno, esto siempre pasa. Cuando las cosas van, van mal, echamos de menos a los que no están. Y cuando van bien, los que no han participado son, son malos. Esto es así. Esto funciona así, pero Franky es un futbolista muy diferencial para nosotros. Futbolista extraordinario. Que entiende muy bien ahora lo que requiere la posición donde normalmente juega. Así que cuando ha estado, ha estado a un nivel muy alto. Y, y aún haciendo grandes partidos, lo hemos echado de menos, tanto a Franky como a como a Pedri, son futbolistas capitales para nuestra manera de, de jugar. Atención, que nos ha metido una raid. Hey, Cules del Pueblo, lo ponga aquí en pantalla. Grande Rey, mandarina para ti, amigo. ¡Mandarina! Y para toda su gente, guapo, en aplauso. ¡Asere! ¡Azere, hermano! Espero que estés muy bien y que la vida te sonría como te mereces. El gran Rey Cules del Pueblo. Una mención por aquí al canal de colores del pueblo, por favor, moderadores en la morada y que la gente se suscriba como auténticos poseídos y <laughs> grande yo es que nos avisaba de esa pedazo de raid. Eh, decía Sergio Pepper que mañana juega Vitor Roque, yo creo que también. Zorro culega, Vitor, tu opinión sincera de la eliminatoria contra el PSG. Vamos a pasar. Es que, eh, zorro, mi pronóstico desde que perdimos contra Lamberes, el mismo día de Lamberes, yo dije que vamos, vamos a llegar a semifinales. Más no, ¿eh? No. Mira, mira, mira lo que tengo aquí. Siempre lo tengo ahora puesto de fondo. Eh, pues si alguno quiere ilusionarse, lo tengo puesto aquí, eh, en esta fantástica pantalla. Pues mira lo que tengo de fondo. Ni más ni menos que un poquito de, un poquito de Wembley. Ahí tenéis, mira. Wembley. Mi opinión es que vamos a pasar. Pero yo ataba un poco la opinión de si vamos a pasar o no. Es... <laughs> la respuesta que acaba de dar Xavi ahora mismo con Frenkie de Jong es depende si juega Frenkie o no juega Frenkie. Creo que cuanto menos pase la pelota por el centro del campo, más peligroso es el Barça. El PSG, yo creo, dudo que vaya a ser tan agresivo en, en ir a recuperar. Salvo que nosotros juguemos con Gundogan, eh, Frenkie ahí, a querer tenerla. Más Pedri. A querer tener el control, yo creo que más peligroso es el PSG. Básicamente, baso en las estadísticas. Más intento de control, más robo de balones que propiciamos... Más pueden correr ellos en los últimos 30 metros, más letales son ellos. Creo que al PSG hay que jugarle como no quiere que le guste a, gusta a Luis Enrique. Y creo que la manera es. Eh, y si no nos podemos fijar. Ojo, tenemos una donación de, de John Vallés. Lo ponemos ahora. Creo que Luis Enrique, donde peor se desenvuelve, es cuando el partido se vuelve impredecible. Es decir, que él no puede, no puede robarte y meterte un perro presa a determinadas zonas del campo. Por ejemplo, que en los centrales le apretes un poquito a Araujo y por ahí la cosa jodida. Que en el centro del campo nos hagan el efecto embudo y metan a Meri, Fabián, eh, no sé si meterían a Vichiña o eh, no sé si estará también Ugarte, ¿no? El, el centrocampista fantástico, centrocampista uruguayo, ¿no? Entonces, yo contemplo una, una eliminatoria muy, muy equilibrada, pero sobre todo creo que hay que ser muy inteligente. Veo resultado corto si se plantea inteligente, veo mucho peligro si se plantea a, a querer ser, por, ser 100% el Barça. Porque creo que el Barça, cuando quiere ser 100% el Barça, es cuando han venido los problemas. Real Madrid, por ejemplo, es un partido muy parecido al de la Supercopa al que creo que querría plantear Luis Enrique Martínez. Es decir, que la tenga el Barça, Tela, 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 robo y que corra Vinicius. Cuando te das cuenta, vas 2-0 para el mando. Y cuando ves el partido de nuevo, dices, pero coño, pero si, si hemos tenido aquí la oportunidad y, y, y nos han metido cuatro, es exactamente el partido que yo veo. Si sí, se dan estos condicionantes. Si el partido es raro, en cuanto a que el partido es largo, con gente rápida, que puedan tener unos contra unos limpios con laterales, la espalda de Nuno Méndez, que corre mucho, pero defendiendo lo vimos contra La Real, que narramos el partido. No juega a Raja Kimi, primer partido. A ver a quién pone. Podría meter al mismo Zaire Meri, lateral derecho. Este partido lo llevamos hablando del tiempo. Y Beraldo lo visteis contra el Barça, contra el España. Beraldo. Este central que vino de Brasil. Visteis lo que le hizo la Min Yamal y también la que le hizo Fermín, ¿no? Es decir, un central bueno con el balón, inteligente, pero que tiene una cintura a la que hay que echarle tres en uno. Entonces yo creo que por ahí, si el partido llegamos rapidito arriba, nos saltamos un poquito la zona de cadena de pases… Vamos a matar, matar, ejecutar y a ser listos. Creo que el PSG le puede pasar realmente mal. Si el PSG es reactivo, si te puede jugar a la contra, el, el PSG es el equipo más peligroso de Europa. No tienen que correr. ¿Cómo no pueden correr? Coño, si tú la lanzas, si la pierdes arriba tú y no pasas por el centro del campo tanto, ellos no van a correr. No pueden correr, no hay sitio para correr. Si tú la palmas en el centro del campo, en la zona esa donde se palma un balón a lo tonto y te pide la defensa medio descolocada, estás muerto, ¿eh? Pero muerto. preparen la esquela o tiene a cuatro ahí? Ahí preparan una esquela guapa. Pero si no, si no se puede correr. PSG las pasa canutas contra el Newcastle, contra el Milan, contra el Borussia Dortmund, donde cada vez se queda eliminado. De hecho, le regalaron la clasificación. Pero ha crecido. El PSG es un equipo que ha crecido y tiene un entrenador Formidable. Yo lo tengo claro. Partido, dice Cules del Pueblo, Grande Rey, dice, cuidar las espaldas, eh, así es, y los espacios. Partido más cerradito, partido en el que el Barça puede sacar tajada. Hay que pensar que la eliminatoria dura 180 minutos como mínimo. No hay que plantearlo como eh, en París eh, hay que llevarse un 0-2. No. No, no. El partido este va a ser. La eliminatoria va a ser larga. Yo lo veo así al menos. Hay que evitar, por todos los medios, eh, que la eliminatoria tengas que verte obligado a remontar en Barcelona. Hay que sacar un empate. Algo así. Yo veo en la ida un 1-1, un 0-0. Y la vuelta, partido cerradito. ¿eh? Partido largo. Y un golito ahí de, del polaco mismo. Y a guardar. Poquito aquí detrás, Mbappé desesperado, de queriendo resolver, yo veo un partido así. Y, y, y rascar un poquito, ¿eh? Hay que rascar. Hay que pegar un poquito abajo porque esta gente te va a pegar, ¿eh? Como metan a jugarte y, y estos no se sé, amedrentan, te van a ir a buscar, te van a ir a joder, tú tienes que rascar un poquito también. Creo que así es como se ganan las, las competiciones. Nos dice Jordi, nos. A ver. Ah, ¿que nos ha mandado un bizum? Ah, sí. Ahora, ahora, ahora lo veo. Primero, Joan Valdés, que regala a la membresía a culés del pueblo. Grande, grande Joan Valdés. El, el mito. Mira, Mientras voy abriendo el bizum, eh, porque si no, si hago dos cosas a la vez, no hago absolutamente nada bien. Seguimos con Xavi Hernández. Maricar Buena, buena tarda, Buenas tardes, Xavi y Torres del diario Marca. Eh, se filtró ayer, se supo ayer que habías puesto unas denuncias contra unos periodistas. Saber si esto es verdad y si un poco es tu forma de decir basta, no todo vale. Gracias. Sí, no me había pasado nunca. Yo entiendo la, la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. O sea, lo, que no, lo que no voy a tolerar es la, la mentira y la... Y, la situación de, de inventarse cosas no no la voy a tolerar pienso que, que es el momento sí de decir ya que basta porque además son eh, son mentiras muy muy grandes en este sentido no pienso que, que sí que es momento de decir basta de, de ya está bien sí, sí, sí. bien Jordi Xavi, bien así que confirma Xavi 100% que mmm, es cierto le las denuncias a fans de Javi Miguel y mmm, a Manuel Jabois, ¿no? O Jaboa, como se pronuncie correctamente. Y ahora sí, mientras tanto, estaba ganando tiempo porque es que si no, no se abría esto. Y Jordi de Manresa nos mete una mandarina gigante. Ahí la vais a ver. Jordi Manresa. A ver si se enfoca la camarita. ¡Enfócate! ¡Pedazo de mapache! A ver. No sé. A ver, si lo dejo así un ratito y se enfoca. Mientras tanto, la mandarina para Jordi Manresa. ¡Mandarina! ¡Gol! Los pibes, los pibes. Bueno, no se ve demasiado bien, pero ahí lo tenéis. ¿eh? El 10 y Jordi Manresa. Así que le vamos a hacer un, una cosita a Jordi Manresa que es fijar el mensaje aquí un rato de Jordi. ¿eh? Así es mi manera de um, agradecértelo. Dice a gran canal, Aitor, Cules del Pueblo. Espero un día verte ahí compartiendo de fútbol. Ojalá que sí, Ulloa. Eh, Cules del Pueblo es uno de esos canales que, por encima de todo, como solemos decir, el otro día lo decíamos con Salvator, ¿no? y te lo digo con, con Rey Cule. Para mí, lo más importante detrás de un canal, haga lo que hagan, diga lo que digan, es que detrás haya una buena persona. Y, 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 Cule, y Rey Cule lo es. Entonces, si Rey Cule es una buena persona, para mí ya no hay más que, a, que añadir. O sea, para mí, todo lo que haga Rey Cule tiene mi apoyo. Porque sé que lo hace con la mejor de las intenciones, con todo el esfuerzo, eh, sé lo que cuesta estar ahí en, en un lugar tan distinto como, como es Houston en este caso, y, y emitir ahora es que a lo mejor su público potencial está durmiendo. Y esto le pasa factura, pero es que allá es que no tiene otra manera, porque él trabaja como un cabrón, ¿no? Y, y es así, bueno, él sabe exactamente a lo que me refiero, así que por favor apoyen al canal de, de Rey Culé. es del pueblo. Un canal amigo hermano. ¡Gol! Dice asumir. Si Jordi Manresa es Jordi Wild. Es más que Jordi Wild. Es Jordi salvajado directamente. No, no. no es Jordi salvaje, es Jordi salvajado. Que no es asalvajado. Es asalvajado. Uh, decía Sergio que le daba la razón A Ulloa por el gran canal de Cules del Pueblo, sí, la verdad que sí que Es, es un canal como la Copa de un Pino Gracias de Nueva York de Marresa por ese pedazo de, de donativo que fijo en pantalla Seguimos con Xavi Hernández Que ha ratificado lo de las denuncias A fans de Javi Miguel Y a Javi Miguel Y a Manuel Yavois por esas calumnias Mentiras arriesgadas, ¿eh? buena película esa, ¿no? De Isval Hola, Xavi, eh, Jordi Batalla, del Mundo Deportivo. M'agradaria preguntar-te també per, per Ferran Torres i per les alternatives que et dona ell ara en atac, amb l'entrada de nou. Eh, si el veus també en aquest eh, quadrat eh, de quatre migcampistes o com a, com a davanter més referència o més, o més extrem? Gràcies. Bé, el Ferran, el Ferran pot participar pràcticament en les cinc posicions d'atac que tenim quan ataquem, no? tant d'extrem obert, esquerra-dreta, de nou, i d'interior per les dues bandes. I pràcticament ha jugat a totes les cinc. Per tant, és un futbolista que et dona moltes alternatives, variants, futbolista que pot rebre el peu i l'espai, eh, és fort, és ràpid, té gol... Bé, és un futbolista doncs, que ens ha donat moltíssim fins ara i que ho seguirà, ho seguirà fent. Xavi, Manuera la liga TV internacional. Uh, did you talk to Ilkay and, and Robert after the international break? I'm asking about them because of the accumulation of minutes uh, through the season. If, if they okay, how they feeling? I hear you saying no rotations expected, esperadas, I quiero saber know about the two of them, please. Thank you. Yes, uh, I talk. Uh... Y si ya es que surti eh, acumulaciones. Eh? Europe sleeping accumulation. Le han preguntado por esa acumulación de minutos, sobre todo en clave internacional. También han preguntaban por Ilkay El Gundogan

Un aplauso para Xavi, básicamente, porque creo que ha ido mejorando bastante el modo operandi de las ruedas de prensa, el contenido, el continente y la... sobre todo la, la, la manera, ¿no? El envoltorio de, de contar cosas más escueto, más, más al grano, más seco. Yo creo que un punto de sequedad en una rueda de prensa viene bien. Viene bien. Creo que también distensiona mucho. En otro momento de la temporada diríamos, joder, ¿cómo está esto? Aquí saltan chispas, esto está más tenso que la chaqueta, un jorobado, no sé qué, pero creo que ahora es lo que toca, ser asépticos. Xavi bendice a Mika Fallé. Por otra parte, noticia de Sport, de Íñigo Martínez. El Barça ayudará a Íñigo Martínez a encontrar nuevo equipo. El club azulgrana trabaja de cara al próximo curso pensando en la salida del central. El contrato federativo del jugador es de solo un año, pero el acuerdo privado es de dos. Eh, Eric García. Eric García dice que vuelve al Barça al 100%. El Central está completando una gran temporada en sucesión al Girona. Sé que en el Barça hay muchas, mucha competencia, pero sé el fútbol que tengo, asegura Eric García. Y también tenemos esta historia. Yo cancelo Peligra para el Barça. Tiene un ofertón de Arabia. El City quiere vender y el Barça solo optará una cesión. El club blaugrana confía en que el lateral priorice seguir y fuerce la situación. Muchas novias para Joao Cancelo. El City, según las tasaciones, ronda los 50 millones de euros. Que evidentemente en Camp Barça es hasta luego Mari Carmen, buenas tardes y que le vaya muy bien. Porque todo lo que pase de 25 millones en Can Barça, máximo 30 y mucho, me parece. Ni se plantean quedarse con el Luso, con Joao Cancelo. Más eh, situaciones. La importancia para Sergi Roberto, decía el diario Sport. Los galones para Sergi Roberto. Contaba el rotativo. El diario Sport, que el de Reus, renacido este mes de marzo, apunta a repetir como titular en la sala de máquinas después de su buen rendimiento en el Metropolitano. Es decir, que podría repetir como titular. Así que mañana podríamos ver un once compuesto. Vamos a ponerlo en pantalla por lo que podamos sacar en conclusión. Yo quiero que me digáis vuestro once, cuál sería el que os gustaría, ¿Eh? no nos gustaría además verlo. Y, y lo vamos a intentar ordenar así. A ver si nos sale bien. Seguramente no, ¿eh? porque es complicado. Pero a ver. Quiero que me digáis vuestro once inicial en Clave Fútbol Club Barcelona. Para mañana. A ver si os da o nos no da el tema. Yo creo que la portería estará... Iba a poner Víctor Roque y yo Lewandowski. La Jordi Manresa también, decía Lewandowski de portero, efectivamente. ¿eh? O is Roque o Lewandowski de porteros. Bueno, la portería claramente Ter Stegen, no, hay ningún género de dudas. Aparte, después de lo que se de las las declaraciones de Xavi Hernández Hernández, que que un un partido muy no, que la liga no, no, quiere descolgarse, que todavía no, que que sea sea matemáticamente no, para adelante y que para no, no, en no, pa para no, hacer muchas rotaciones. Ahora tenemos un tema de los amigos de comunidad A ver qué nos dicen. En el lateral derecho. Vamos a ver la disponibilidad. De cómo lo ponen. Dice Urruti. Danny Ridlas. Urruti con chía. Urruti tastimo. En el lateral derecho yo creo que va a repetir Juskunde. No creo que. Sobre todo después de que con Francia... Primer partido tuviera molestias, en el segundo saliera en el minuto 11 exigencias es del guión, pero acabará bien. Ellos Kunder, esa victoria, 2-1. Por tanto, yo creo que lo veremos por la derecha. Centro de la defensa, me parece que va a repetir Pau Cubarsí, y creo que va a repetir también Ronald Araujo, además lo liberó Marcelo Bielsa. Por tanto, está descansado. Yo creo que aquí no va a haber ningún tipo de cambio. Y luego tenemos lo de la banda izquierda. Vamos a ver cómo está Cancelo. Después de esas pruebas del corazón, de esos problemas que le impidieron estar en el metropolitano. A ver, yo creo que, sinceramente, aunque jugó. No, no sé exactamente cómo está Cancelo, aunque ya le vimos en el segundo partido con, con Portugal. Yo repetiría con Héctor Ford. Por el regalito. Pero... Me vuelvo a pasar las declaraciones de Xavi. Si no pasa nada lo cancelo. Centro del campo. Christensen no va a estar. Por tanto, hay que cambiar un poco el dibujo. ¿Podríamos ver mañana Auriel Rumeu? ¿O podríamos ver... La opción... Decían por aquí, ¿no? Que subiera si Pau Cubarsí Y metiera... A un Íñigo Martínez en un momento dado. No sé cómo lo veis en el chat. Esta, esta pregunta me interesa. ¿Qué creéis que va a pasar en el centro del campo? ¿Se atreverá con, con Uriol Romeo titular? ¿Se saltará un poco a la torera el centro del campo para intentar matar a la espalda a la Unión Deportiva Las Palmas? Esta me gusta de Joan Valdés me gusta muchísimo esta, esta opción la de Sergi Roberto la de Gundogan y Fermín la cual banco bastante creo que un Gundogan se podría posicionar alternar con la figura de Sergi Roberto yo creo que Fermín también puede entrar a, a mí me pondría muchísimo esta idea es demasiado no es tu match ¿no? Marca Sadó ¿eh? pero no no creemos, básicamente porque la figura de Sergio Roberto es, es muy importante. No, no podemos absolutamente desdeñarlo. ¿no? Sergio Roberto es un jugador que en el último mes se está ganando, por lo menos, la, la opción de, de estar ahí. ¿no? Bueno, pues Sergio Roberto, jugador que vamos a poner, mira, con esa fotografía que él ha estado buscando ahora mientras hablaba con vosotros, vamos a poner la fotografía que seguramente a muchos de ustedes. Le va a emocionar. A ver si soy capaz de cuadrarla. Con su cara de esfuerzo. Ahí estás. La cara del día del gol al PSG. Esta es la cara que tenía Sergio Roberto. Mira. Mira qué ganatería. ¿eh? Este es el momento del impacto con el balón. Sergio Roberto, ¿eh? para que nos vayamos metiendo un poco en vereda, ¿no? <laughs> hey, hay que motivarse con lo que sea. Hay que empapelar el vestuario con las declaraciones de... De Lucas Hernández que si el Barça es un club de mierda. Hay que, hay, que hacer, hay que agarrarse a cualquier atributo, a cualquier medallón que tengas por ahí abandonado. Lo que sea. Cualquier postal medio mojada me vale. Una foto de Sergi Roberto de hace ocho años me sirve. Viva la esperanza y viva la creencia, por favor. Más en Semana Santa. Bueno, pues entonces en principio vamos a hacerle caso al gran Joan Valdés. Y vamos a situar a Sergi Roberto… Junto con Ilkay Gondogan y Fermín López. ¿Vale? Ya le, voy a hacer, le voy a hacer un poquito de caso. Dice JC Straits, efectivamente, hay que empapelar las declaraciones de Lucas Hernández. Muy de acuerdo contigo. Es más, ese vídeo que subí al canal, tanto YouTube como Instagram, ha tenido un éxito impresionante. En, en Instagram, pues no sé si va por encima de las 300.000 visitas. Y fueron las declaraciones que se pillaron a Lucas Hernández hablando, dirigiéndose a Dembélé al inicio de. Bueno, en agosto realmente fue la pretemporada del PSG y hablando con Mbappé. Y le preguntaba a Mbappé a Dembélé oye, ¿por qué no bailas, ¿No? Que no estaba contento. Y dijo Lucas Hernández en un out of contest que sigo sin entender. Digo, pero es que. Es que el Barça. Es que ese equipo, de, ese equipo de mierda no te enseña a bailar. ¿O qué te va a enseñar a bailar un equipo de mierda, no? Algo así dijo. Lucas Hernández, sospechosos habituales. ¿eh? Lucas Hernández, otro que tampoco está para pedir peras al olmo. En fin, yo a favor de poner en bucle ese vídeo. Total. Buenas tardes, Iván San Juan. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Uh, también quiero saludar a Alfie, Salomon, que Alfie Solomon, que no le he felicitado por esas tres visualizaciones consecutivas. Grande. Bueno, Fermín, Gundogan, Sergi Robertinho y arriba, yo creo que por merecimientos y por contexto de partido y porque hay que venderlo caro, pues está ya Félix por ahí también. Está ya Félix. Jugó la niña mal. A ver, podría ser esto, ¿eh? Mira, podría ser esto. ¿Qué opináis de esta opción? Eh, para los muy cafeteros. Joan Maldés, ¿qué opinas de esta opción? De meter a Víctor Roque en doble punta con Lewandowski. ¿Vosotros veis la opción de meter a Víctor Roque junto con Rafinha, que descanse la minja mal, también que descanse un Joao Félix? Eh, también vuelve Ferran Torres, ¿no? Pero igual del inicio es muy arriesgado, Ferran Torres... Igual yo lo veo más como, como opción de segunda parte, ¿no? Vitor Roque diagonal con Rafiña a buscar espaldas y un Lewandowski. O oh, que descanse Robert y la opción de un Rafiña, que yo creo que va a jugar Vitor Roque y por la izquierda otro futbolista. No sé, es que a mí lo de. Ya Félix, me chirría bastante. ¿eh? Otra idea buena: que mezclas lanzador. Pasador y correr a espacio es esta, es esta delantera. Es que, ojo, esta delantera. Mirad este dibujo. Solamente estoy haciendo fútbol ficción, ya lo sabéis. Pero intentar castigar a la Unión Deportiva de las Palmas. Es decir, dos lanzadores puros eh, con toque de balón como Gundogan, Sergio Roberto. Y aquí apretando bastante fuerte. Esta línea algo así, algo así. Yo veo más esto, más más esto. Así. Con un Cancelo. Cuarto centrocampista, 3-4-3. La miña mal. Lanzador Rafinha tirando de Diagonal con Vitor Roque. Con la sorpresa de Cubarsí y la opción de corrección de Araujo y de para intentar compensar la falta de velocidad de Ikay Gundogan y de Sergio Roberto. ¿Cómo lo veis? Os leo. Por ejemplo, decía Iván San Juan, Ferrán de recambio. Decía Jordi Manresa, compro. Decía Dani Rizas, que nada. Eh, ¿No te satisface esta idea, Dani? Eh, decía también JC Straits, que descanse la mini y juegue el resto. ¿Vale? Decía Sigo85, idealmente Roque de 9 y Lewy debería descansar y si hace falta entrar, que entre. Pero lo dudo. En YouTube nos comentaba Zoroculé, ya vamos a meter la pata, como metamos a Cobarsi en el centro del campo. Para mí tiene que ser central. 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 Dice Chasuso, Mika Fallé, y Gundo de doble pivote. Pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo Chasuso Mika Fallé en el centro del campo? Hombre, yo creo que Mika Fallé es más un central o lateral izquierdo. Son sus grandes habilidades, ¿no? Como, en el, como centrocampista. Es decir, lo mejor que tiene Mika Faye es la potencia al corte, el desplazamiento de balón y esa, esas hechuras, digamos, físicas, ¿no? ¿no? No le veo yo como un jugador que controla el cotarro ahí, identificándolo como un tío que robe y que pase. No no le veo yo ahí, no, no, sinceramente. De hecho, no lo he visto ni en, en mi vida a, a Mika Faye en el centro del campo. Y dice Dani que la, esta última alineación te gusta, o sea, te gusta esta idea de un Cancelo, Gundogan Sergio Roberto Fermín, Media Punta, Lamín eh, Rafinha y eh, Vitor Roque, entiendo que lo de Lamin a muchos le puede chirriar por el tema del minutaje claro, es que la otra opción si no es esta eh, si no vamos a partir repito, de una idea con Ferran Torres de titular porque otra opción podría ser esta perfectamente es decir, un Ferran que esté más o menos apto, tirando diagonales con Rafiña. En este juego, donde hemos entendido que el centro del campo no es tan vital, no está mal, ¿eh? O sea, no, me, no me amarga, pero creo que Ferran no está como para salir de inicio. O igual sí, pero yo no lo pondría por lo menos. Veo bastantes riesgos aquí. Eh, igual es que la otra opción ya te tienes que ir a esto: a un Joao Félix. Otra opción: eh, No jugar con extremo. Que Fermín eh, ocupe más esta zona. O incluso el que hay un Dogan. Y eh, meter a Oriol Romeu. os parece la opción de Oriol Romeu demasiado descabellada? Os pregunto, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Con Oriol Romeu. Pregunto: Voy a poner a Oriol Romeu aquí en pantalla. Para que también que lo tenía castigadillo. Al pobre Uriol Romeo lo tenía haciendo, haciendo dominadas. A ver si me deja. Ahora sí. Que se vea su buena cabecilla. ¿Veis a un Uriol Romeo aquí? ¿O es demasiado pedir esto? Para favorecer en este cuadrado esta figura. ¿Cómo lo veis? Eh, dice Potter ¿de cuando descansa. Otra opción. ¿Quién podría jugar aquí por la derecha? En todo caso, si no está. ¿Quién? Héctor Ford. Héctor Ford, Araujo, Cubarsí. O que descanse Cubarsí. Es que a mí que descanse Cubarsí me chirría mucho. ¿Para qué? ¿Para que juegue Íñigo Martínez? ¿Y, ¿Y puedas jugar con tres aquí? Yo creo que con Cunde mi planteamiento ¿eh? a día de hoy en un Barça de mínimos que tampoco estamos para tirar nada, creo objetivamente hablando que Cunde debería jugar y debería ser uno de los primeros cambios. For, ¿no? Tú apuestas por For Poten. Es una opción, es una opción Héctor For aquí a la derecha. Con mucho trabajo de Rafiña yo creo que nos resta un poquito de sorpresa. Creo que Rafiña es más peligroso en esta posición, a arrancando cual sprinter en esta zona, porque yo, yo espero a la Unión Deportiva Las Palmas, como el partido de ida, lo, la espero la defensa más aquí, ¿no? Más arriba. Si me permitís, puedo hacer un, un dibujiño. A ver si puedo hacer un, un dibujín rápidamente y lo, y lo pongo. Yo espero más a la defensa de las palmas aquí. Más o menos. La única opción puede ser la sorpresa de un. De un. Uh, Cubarsí. Que te pueda lanzar balones aquí a la espalda todo el rato. Dice Jordi Manresa: Denle un follow al canal de la morada de balón de Ícaro. Es gratis. Ah, y por cierto, he estado ahora mientras nos hacía. Nos ha hecho el bici un Jordi Manresa, al cual le agradezco un montón de nuevo. <laughs> He ido a mirar los mensajes de YouTube del móvil y me aparece que nos faltan 48 seguidores para llegar a 25.000. ¡48 nos faltan! ¿eh? ¡Brutal! Si estás al otro lado y, y te gusta el contenido del canal, dale, suscríbete al canal de YouTube. A ver si llegamos. Hombre, hoy será muy así, ¿no? Pero no sé. Gracias. Eh, dice Ulloa: La ventaja hay Tor, que la min ya está descansando. No jugamos hasta después de una semana. También, también es cierto. O sea, todos tenéis vuestro punto de razón. Por tanto, simplemente os quería hacer el planteamiento: Oye, ¿cómo veis la opción de que descanse uno u otro? Porque opciones hay. Lo que no hay es confianza en el centrocampismo. O sea, no hay confianza ni en Uriel Romeu. Ni tampoco la avión en Marcasado, pero piezas hay para jugar ahí. Tanto Marcasado como Oriol Romeo son fichas que están disponibles. Pero el problema es que no, no se lo han ganado en el caso de Oriol Romeu y en el caso de Casado se le ve muy verde, aunque yo creo que empieza a merecer una oportunidad. Por tanto, yo me voy con la alineación de Joan Valdés. Me voy con esta, con esta idea. Yo voy con esto, con esto. Eh, Rafiña por la derecha y con con la minya mal por la izquierda. Yo voy con esta. Y creo que va a jugar, muy a, al pesar de, de Poten creo que va a jugar esconde Y que jugará Kubarsi. Esta es mi alineación para mañana. Decía Random, Marcasado se lo merece. Totalmente, Random. Aquí en este canal bancamos y hemos explicado largamente los porqués de Marcasado merece estar ahí. Y creo que también es otro de los puntos importantes de esta temporada: que la figura de Cubarsí, el hecho de atreverse a poner a gente que no tiene experiencia a priori en la élite, abre las puertas a jugadores que llevan un tiempo postulando en convocatorias y que no te atreves a colocarlos porque temes que queden retratados y que queden, por tanto, ya llamados al ostracismo. Que la gente lo mate, la opinión pública lo mate, que lo crujan, que pierdan balón, que creen una contra, que te marquen un gol. Pues puede pasar. Desde luego, pero creo que, que Casadoa que. El que lo ha visto en directo sabe. Y el que lo ha visto también por la televisión, ¿no? Creo que entiende que está por lo menos preparado para tener una oportunidad. Dice, es un Gavi 2.0, sí. Aparte es un jugador que va mucho al suelo, que no se amedrenta, que se remanga, que es un líder, es capitán. Eh, lleva el ADN metido hasta el tuétano también. Pero el ADN mezclado de hay que rascar, hay que tocar, hay que rascar, hay que tocar. Si no llego, voy con todo. Tengo la falta técnica. Me cago en tu tatarabuelo. Pero quiero jugar bien. ¿Eh? A mí, ese tipo de jugador me parece una, una pasada. Y en el panorama europeo, eh, el jugador al que quiere parecerse más Marcasado es Joshua Kimmich. Ya sea, ya lo sé, ya lo sé. Que Joshua Gimmick es otro nivel. Y que tiene. No lo hemos visto a Marcasado. Marcasado no ha demostrado nada. Pero creo que el, el, el fútbol. De marcas sí, tiene un espejo, responde más a ese jugador que va al suelo, que no es muy grande, que te rasca. Ojo que Joshua Kimik, el tío. Mucho rollo con el lanzamiento de balones que chuta desde fuera que, que, que es una pasada centrando. Lo que rasca Joshua Kimik, ¿eh? Joshua Kimik, pasas por al lado y te vas en una oreja a tu casa. Esos jugadores en mi equipo. Entonces, bueno, igual tenemos aquí un chaval que, que puede tener potencial, ¿no? ¿Algún día habrá que empezar, no? O hay que esperar a que sea yo aquí para ficharlo por 50. Cuando tenga 29. Pues igual, aquí tenemos la, después, la respuesta. Y no la sabemos o no la queremos ver. Dice Borja Terán que, que Casado no ha querido renovar. Sí, sí, la historia ya la hemos comentado. El tema de Valencia, incluso, ¿no? El Valencia está detrás de los pasos de Marcasado, entre otros. Sería eh, una de las historias con marcasado Casado tiene que ver. mucho está conectado con el tema de. Eh, Víctor Barberá o de Ilias comán Vidas paralelas. O sea, no renuevas. Vale, vienes conmigo. Quieres renovar. Eres Ángel Alarcón. Que es lo que pasó el año pasado con Ángel Alarcón. Que ahora está lesionado. Gravemente. Se pierde toda la temporada. Eh, Juegas ya que has dado el paso. Luego desapareces por otro tipo de cuestiones deportivas. O y lesiones. Y con Marc creo que va un poco por aquí la tirantez. Eh, no por el tema de capacidad futbolística, sino que vienes más a responder a la pregunta de ¿por qué no juega? Pues, pues básicamente o vienes conmigo a renovar a la oficina o irás convocado, sí, sí, porque no me interesa ocultarte, pero no te voy a poner por delante de otro. Desgraciadamente el fútbol funciona así. Cuando vemos, prendemos el televisor, los aficionados, vemos a los que juegan, criticamos, ensalzamos, ponemos puntuaciones y hacemos canales de Twitch o de YouTube. Pero lo que hay detrás es es como lo del iceberg, ¿no? O sea, esto, todo lo que no se ve es lo más importante. O sea, el entorno, el padre, la madre, el Espíritu Santo, el representante cachondo que va a tocar la puerta, eh, que si en el filial no, que si el, la tirantez entre el filial el primer equipo para que si viene conmigo o no viene conmigo. El brazo negociador, esa herramienta de mira, te llevo, fíjate, hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Firme aquí. Y el representante, no firmes, tú no firmes. Tú no firmes que quiere, queremos un año más o queremos 100.000 más. Calla, es que para un chaval como esto, es decir, 100.000 euros más al año, es que, es que te arreglan el panorama. 100.000 euros te compras una casa. No en todos lados, en Barcelona o en Madrid no te compras casi en un garaje ya con 100.000 pero me entendéis no que es que marca mucho la diferencia a veces lo llamamos todo a lo macro de los grandes jugadores de que hombre si es que gana 20 queda igual que gane 19.5, y medio 19900 pues igual ahí te lo perdonan pero un marcasado la diferencia de 100.000, mil mil al año es, o un año más de contrato tú pues, imagínate que se lesiona o sea, ponerse la piel de ese muchacho de ese representante tú qué harías si defiendes sus intereses de un chico que no ha demostrado nada, pues en vez de un año te dan tres. En otro sitio, pues tú evidentemente escuchas. Pues vas a cobrar menos en Valencia, pero te dan tres años. Coño, es que son tres años en la élite, ¿eh? ¿Sabes? Que, que luego te tienen que traspasar y te tendrán que pagar finiquito y que te van a ver y que vas a cobrar. Y eso, joder. Eso es importante, ¿eh? Dice Random que solo veo al y por él. Pues mira, tenemos sicarianos que nos escriben y nos dicen que en directo, yo he tenido la oportunidad de verle un par de veces en directo, y aprovechando que, que vino el Barça Atlético el año pasado por aquí, por esta zona de Madrid tal, eh, y tal, y es un jugador que para mí es, es perfectamente el, el tipo ese de que os he comentado. Es un Joshua gimmick, pero proto. Es decir, que hay que darle vuelo, hay que darle cancha, hay que darle confianza. Sin querer compararlo en cuanto al nivel ¿eh? actual. Pero. Si con Cubarsí. En el Mundial Sub-17 que narramos. Dijimos. De noviembre. Está grabado y están los directos ahí. Están los vídeos que luego hice. Hablando de Cubarsí. O de Mar Barnal. O de Juan Hernández. O de, o de Guillem. O, o de otro. Pero especialmente de Cubarsí. Y hablábamos. Si no pasa nada raro. Este tío le va a comer la tostada. A Íñigo. A Eric García. A Cunde, por supuesto, que ya veis que ha ocurrido, que por efecto de placa tectónica se ha movido del todo al lateral derecho, es que es normal. Porque cuando uno tiene el nivel, lo único que hace falta, que es lo más difícil, es ponerlo. Sabiendo que te la juegas eso. Juegas tu culo, dinero, millones, clasificación, todo, todo, todo. Te juegas la puta vida. Es un marrón que te cagas. Poner a un chaval inverbe ahí. Es darle las riendas del barco. A un grumete, un tío que tiene el titulín de, de, de embarcación pequeña. Pero tú ya lo ves con el, con el nivel, con el porte. ¿Qué le falta? El barco. Dale, tú dale, tú dale. Ha tenido que ir muy mal para verlo. Y a las malas se le ha visto. Y el mérito de Xavi, que esto siempre habrá que reconocer solo a Xavi, es que Pau Cubarsí está el día. Del 3-5 con el Villarreal salen los goles de Sorloz, del comandante Morales, en el de Guedes, pero especialmente en el de Sorloz, donde hay un balón ahí que entre Frenkie, entre Araujo que la regala, el balón atrás y la mete Sorloz. Xavi Hernández lo sigue poniendo. Lo sigue poniendo. Esto es de tener unas pelotas así de grandes. Porque en otros equipos, ¿saben lo que hacen? te reconvierten al lateral derecho de central con tal de no poner al de la fábrica. Esto es lo que pasa. Luego se enfadan ¿eh? conmigo. <laughs> se ponen de uñas. No, que tú... No, no, no. Yo defiendo lo mío. Tú ocúpate lo tuyo que bastante tienes que es que no tienes nada de cantera. Lo tienes en el alavés jugando al central. En el Barça, las pelotas que ha tenido Xavi para atreverse a poner a este tío por delante de ahora Iñigo Martínez o reconvertir a cualquier jugador, el mismo Kundé. Me parece que es, es histórico. ¿Se lo van a reconocer a Xavi, esto? Nos decía Random. Creo que hubieron partidos que podía haber jugado marcos adó tanto esta y la anterior temporada. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Decía Dani Rizlas. La min tiene 16 y jugó el martes. Eh, ¿Qué va a estar cansado para mañana? Él querrá jugar fijo. Hombre, a ver, esto... Yo lo suelo separar, que no es lo mismo ser joven que estar físicamente preparado. ¿eh? Ser joven y tener mucha estamina no tiene que ver con tener fondo. Cuidado con la separación, que a veces os pongo mi ejemplo, cuando yo debuté en lo que es ahora eh, Segunda Red, ¿no? la, la tercera división. Eh, el primer partido que yo debuté, yo era centrocampista y me pusieron en los minutos de la basura, entre comillas. Yo venía de jugar el sábado y fui el domingo a Mallorca a jugar contra, contra el Constancia. Eh, un, un mítico de, de, de Baleares, ¿no? Constancia, Atlético Baleares, todos, el Manacor, tal. Y fuimos a jugar ahí y yo fui a jugar el domingo y me sacaron unos minutos al final. Eh, cinco minutos, seis minutos. Eh, ¿Os queréis creer que me sacan de delantero en plan con la consigna? «Tú vetas a presionar a la central que no la saque porque íbamos sacando un empate y a la segunda carrera PT o sea, no podía ni con mi alma porque había una mezcla de de lo que había acumulado, pero sobre todo había una, una diferencia de nivel de nivel físico, es decir que el campo mide lo mismo, pero los esfuerzos repetidos siendo joven tú crees que los puedes soportar yo os hablo que yo tenía 17 10, por ahí eh, petas, es que petas no podía con el alma, digo, pero coño, es que ¿Cómo puede ser que yo vengo aquí a jugar todo el partido, tranquilo, sobrado, sin problemas, ¿no? Porque. Bueno, pues creo que con los jóvenes hay que tener cuidado ahí. De, no por ser joven van a llegar a todo. Hay que... eh, decía. Mira, un primer comentario del Venao. Dice el Venao 88. Gracias por el primer comentario en el chat. Espero que te quedes mucho tiempo. A mí me gusta mucho Cubarsí. Pero lo que no me gusta cuando le metemos mucha presión a un chaval de 17 años, ya, pero es que esto va con el Barça, el venado. Yo soy el primero que intenta eh, decir aquello de, hombre, no vivamos con el hype metido, pero yo soy el primero que estoy con el hype hasta arriba. Pero no con el hype del futuro, sino con el hype del presente. ¿Sabes? Yo intento disfrutar al jugador porque para mí es un futbolista diferencial en algo que no tenía el Barça que es el balón largo y la capacidad de filtrar esféricos, que es algo que vale mucho dinero. Yo no puedo controlar mis impulsos de cuando veo a Poco Barcí tener microorgasmos futbolísticos. Y lo, en las narraciones, que aquí hacemos narraciones de partidos, el día contra el Getafe, que es un balón que recibe Frankie de Jong, ¿Os acordáis de esa jugada donde Pau Cubarsí conduce el sector izquierdo del ataque del Barça segunda parte y mira un poco a lo Michael Laudrup y va conduciendo de exterior de, de, de bota, derecha, y llega un momento que la mete con la izquierda, cuando le salta, creo que era Borja Mayoral, uno de estos del Getafe, y Frank interpreta y corre, que es lo que mejor hace, ¿no? Interpretar y correr al espacio. Y Cubarsí le mete con el tempo exacto, con esa calidez. Le invita a correr. Corre, toma, que te la voy a meter ahí. Yo en ese momento digo, esto no lo veo aquí yo desde... ¿Cuánto hace que yo no veo esto aquí? ¡Años! ¡Años no! ¡Lustros! Yo me puse de pie. Porque me parece emocionante ese juego. Que no tiene que ver con el. ¡Oh! El nuevo Piqué Prime 2009 y el nuevo Beckenbauer y tal. Claro, yo hago el chascarillo en la narración y digo, ¡ahí está! ¡Ahí está Pau, ¡Ahí está el Kaiser! ¡Ahí está el Kaiser! ¡Claro, el Kaiser! me sale natural, digo, joder, es que me emociono. Dele balones al, al chaval. <laughs> que este, eh, como decía el gran Salvator, es que es un multiplicador, el tío. Hace mejores a los compañeros. ¿Cómo no me voy a emocionar? Que entiendo el argumento de oye, tampoco no te flipes. Dosifica un poquito el tren del hype. Y partido a partido. Estoy contigo. En eso estoy totalmente contigo. Pero no me, no me impidan soñar. ¿Eh? Dice Jarque que desde Cuma no se veía ese pase. O desde Rafa Márquez. ¿Eh? Rafa Márquez central. Ojo, ¿eh? eh mensajes de, de YouTube. Dice eh, Poten que tampoco es mala la idea de jugar con Uriol. Por aquello de ser más directos. Ulloa. Aitor, no hay necesidad. Ya los jugadores estarán descansados. Jugarán después de una semana. Hay que ver si no tiene molestias. Micromolestias. A ver ese calentamiento, cómo lo gestionan. Dice Poten que el primer paso Casado ya lo dio. Jugar algún minutillo. ¿El siguiente? El siguiente suele responder a... Que el equipo vaya tirando y que haya otra lesión. No lo deseamos. Pero es que este año ha ocurrido así. Después de las lesiones... Es cuando han entrado los jugadores. Que no tiene que ver con el concepto de que estén preparados, que es mi argumentario. Pero tienen que pasar cosas para que el entrenador diga: Hombre, pues a igualdad de condiciones, me atrevo con el chaval en vez de con un Río Romeo, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tiene a Pedri, va a jugar siempre Pedri por encima de Fermín. En condiciones normales. Por aquello de los galones o aquello de no atreverse a. Sentar a un jugador, aunque el compañero esté mucho mejor que tú, eso es complicado. Yo lo que he hablado de Xavi es que cuando se ha visto entre la espalda y la pared, no ha reconvertido a futbolistas y ha apostado por los de abajo. Esto para mí es historia. Dice Chasuso, esta temporada... Cuando tocamos fondo, la irrupción de los niños me devolvió las ganas de. <laughs> habían tenido las ganas de vivir, de volver a ver a mi equipo. Está muy bien tirada esa. Ahora tengo ansias de ver a Casado. Es que eh, decía el otro día Sergio Pepper que, que el motor de todo es la ilusión, ¿no? En la ilusión, ¿quién te la da habitualmente? Te la dan los fichajes nuevos. ¿no? ¿Por qué la gente ve? Pues yo qué sé. Imagínate, Adri más que pelotas, pues saca una noticia, ¿no? De habla de que si Hansi Flick buscando el entorno, buscando inmueble en Barcelona, ¿no? O si. el padre de Haaland en Barcelona pillado. O si Rafaela Pimienta y Deco. O si. Eh, ya habría dado la palabra a Erling Brao Hallan. O, o Joshua Kimi. No sé. Claro, el culé, canino de alimentar esa esperanza. Esa ilusión de llenar esos vacíos de tarde, de domingo, de miércoles, de derrotas con ilusión y con, con, con victorias y con espectáculo. Pues claro, le hace ojitos a esa información. Dice, hostia, esto es lo que yo quiero. Sí, 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 sí. Vale. Eh, para mí, la ilusión, personalmente hablando, sin tampoco desvincular los nombres que me suban el nivel, de verdad, no lo presunto, lo de verdad. Y sostenible económicamente, para mí lo que más me ilusiona es ver a los chavales. De largo. ¿Pero por qué? Porque en este canal somos muy defensores de eso. Y si narramos un Mundial Sub-17 o una Eurocopa Sub-17, yo es para ver a la Niña Mali, para, para ver a Pau Cubarsí. Yo lo hago por eso, no es para ver al portero del rayo. Que igual también me puede servir el día de mañana, pero. Pero yo lo hago por la cantera, por la masía, porque le tenemos una gran confianza a lo que hay. Una gran confianza. Luego. Pasarán mil cosas. Alguno descubrirá ¿no? la noche, otro se lesionará y otro será un bluff. Y el que no esperaba será un crack y se fue al Benfica y al Agrimaldo. Pues mira, puede pasar. O chavisimos. Que el padre está descontento y el tío se pira. Pero si somos capaces de cuidar eso y abrir un poco la puerta para que los que están ahora en juvenil, en cadete, vean que es posible llegar, que es todo lo contrario a las palabras de Dani Carvajal. Que es que si dice, arriba se va la Almería porque viene Be Bellingham y no cabes, ese mensaje es descorazonador para la cantera. Pero si tú abres la puerta y ves que Lamín entra, que Casado entra, que Fermín entra, y ha estado en el Linares, hostia, dices, hostia, es que me puedo ir cedido y puedo volver. No me cierran la, la puerta del todo. Que viene Cubarsí y es el mejor y lo demuestra. Hostia. Y lo que veías por la televisión, está mi compañero de taquilla. Y el año pasado era cadete. Ese mensaje es para mí el mensaje de la temporada en cambarsa Barça. El del año que viene será lo que hemos dicho ya en el canal, ¿no? El reto del año que viene ya no es este. Es adaptar el modelo de juego de lo que tienes, con lo que tienes, a el fútbol moderno. Si hay que meter un doble pivote, si hay que compensar, si juegas un poquito más reactivo, si eres más eh, veloz. Ese será el gran reto el año que viene. ¿A qué quieres jugar? ¿Qué quieres ser? Pero este año el reto dentro de la montaña rusa de temporada que muchos deseaban que se acabara en diciembre después de Lamberes. Pues a día de hoy, en cuartos de final, ya veremos. Y con dos chicos titularísimos en el equipo. Eh, es que vamos a ver. Dentro del ganar y no ganar, que. Obviamente, el ganar es lo que te da la plata y te da el prestigio, y a ti te hincha el pecho y, y hace que se caiga el mapache de turno. A mí, si me das a elegir, yo prefiero no ganar nada este año. Yo, ¿eh? Y haber ganado a Casador Plantilla. No sé si se va a quedar. Cubarsí, la Miñamal, ese Marguío asomando un poquito la patita. Fermín, que es la traducción del cedido que vuelve. Se va al linar, es el tío, vuelve. Y ahí está. Eh, y, 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 y actor Ford o sea yo te cambio a los títulos ¿eh? yo sí yo quiero ganar siempre siempre digo no yo soy pragmático quiero ganar eh, pero quiero ganar cuando estamos todos ¿eh? quiero ganar cuando estoy en un terreno de juego quiero ganar siempre pero con perspectiva me parece que el Barça gana mucho más con este plan más austero más sensato más auténtico y que no está exento de competitividad lo que falta es la oportunidad y lo que, que. aderezarlos de un gran nivel con una o dos piezas. No fichar a 5 o 6 y hacer una plantilla de 23. Y venga, pues como este tío ha ganado la Champions hace 8 años, pues ya puede jugar en el Barça por currículum vitae. Y una mierda. Te lo tienes que ganar. Si no eres mejor que uno en la cantera, a tu casa. Si mejora lo que hay y el tío viene a sumar y multiplica lo que tenemos, pa' adentro. Cueste 1 o cueste 40. Si no, al carré. No me va a mejorar lo que tengo en la cantera, porque lo conocemos, lo vemos cada día y tienen ese punto de automatismo metido hasta el tútano que lo veis ahora con el Barça Athletic, más competitivo con la llegada de los delanteros y otros jugadores. Que básicamente la estructura es la misma, lo que pasa es que van creciendo y necesita más hombres. Es la única diferencia. El salto profesional es este: es un, es un triple mortal. Donde ya no vale el tocar, tocar. Y juegas contra el Marturey, pues contra la Dame en División de Honor y contra el español de, de juveniles. Está guay. O el Mallorca, que tienen grandes equipos, pero ya el salto a primera red te pilla el Deportivo a de la Coruña, Ya viene el Cornellá. Ya vienen equipos, joder, eh, que, que son tíos hechos y derechos, pero se los huevos. Claro. Entonces, eh, eh, el punto está ese, en encontrar entre lo sostenible... El potencial y lo maduro. Ahí está el, el reto, ¿no? ¿Qué más decía por aquí? ¡Grande Fernando Alfaro! Que nos mete un mandarinazo, cuidado. ¡Gol! Me crack, ¿eh? Grande Ferraminho. El gran Fernando Alfaro Casas. Super mandarinazo. Pondré todos mis ahorros. El Athletic gana un saludo grande. El Athletic Club de Bilbao. Pues mira, mi padre te banca seguro. Va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. En el Santiago Bernabéu, bueno, pues eh, ahora que estamos en Semana Santa, que Dios te oiga. A ver si, a ver si ahora en las vías del cielo está más abierto el wifi y las, las oraciones tienen cable gordo. Ojalá, Fernando, sería una pasada. Muchas gracias por tu donación, amigo. Decía J.B. Rocho, saludos, Aitor. ¿Hasta qué categoría jugaste? Pues lo que es la traducción de Primera Ref. La traducción de Primera Ref. Y Y bueno, estuve en la cantera del Atlético Bilbao y ahí estuve. Hasta lo, lo máximo que he llegado. O sea, no es no gran cosa igual, pero, pero bueno. Eh, por ejemplo, eh, el otro día me hicieron un comentario y. Tienen que buscar la fotografía. Yo dudo que esa fotografía aparezca, pero me cuentan. Lo que os voy a contar es muy fuerte. ¿eh? Me cuentan que yo jugué contra Mateo Alemán. Él, él, él estuvo en el Andrach y hubo un torneo. Claro, yo tengo... ahora tengo 43 años, ¿vale? Entonces, por números sale. Por números saldría, que él tendría 27, 28. Y yo tendría 18, 19. No sé qué edad tiene Mateo Alemán ahora, ¿eh? ¿Qué tiene? 50, ¿Cuándo 10? ¿60? Pues si me lleva Mateo Alemán 16, 17 años. 17 años. Hombre, igual es mucho. 35 él tendría entonces, cuando yo tenía 18. 35, pero. Estamos, está ahí la cosa, ¿eh? Pues me, me dijeron eso y dice, creo que, creo que juega Mateo Alemán ya muy al final, pero eh, no te puedo decir más. O sea, esa foto no creo que aparezca. <laughs> ¿Te imaginas una fotografía con Mateo Alemán jugando a fútbol? Sería espectacular. ¿eh? Eh, <laughs> dice Hank, para eso también necesitas un entrador de la casa que crea en ellos y los cuide. Mm, totalmente. Totalmente. Eh, eh, Hank... Y el entrenador de la casa, a día de hoy, Chávez Hernández. Por eso, en este canal, decimos: entre Chávez Hernández u otro, del porte, Rafa Márquez, yo a Rafa Márquez, lo mantendría en el filial. Ojalá suba, que sería la hostia. Súper importante, sería subir. Es que un filial en segunda división es que es otra cosa. Fijaos la Real Sociedad B. La Real Sociedad B bajó pero ganas a Beñaturrientes, ganas a bueno ya estaba eh, cómo se llama este chaval que oh, no me sale ahora bueno igual eh, tiene a varios tiene a varios la Real sociedad ahora primer equipo que están subiendo de lo que era la Real B que tuvo Xavi Alonso el equipo bajo vale el equipo bajo pero y el curtimiento el curtimiento que tienes en segunda división contra el Albacete, el Tenerife, el Oviedo, el Sporting, el equipo que esté ahí, hostia, el Zaragoza. ¿Sabes lo que curte eso? Solamente viajar a esa ciudad y ver un estadio con 30.000 espectadores hasta arriba, Molinón, estadio mundialista, la Romareda. Eso es la hostia para un chaval. Vamos, lo tengo claro. Padre Mine versus Aitor <laughs> tirando, Tirando combos. ¿eh? Eso, es un, eso es un combate del Street Fighter, vamos. Ay, del. Del, <laughs> del Smash Bros. Brutal. Eh, decía. Mmm, Antonio Alves. Aitor, ¿por qué Romeu tanto empeño por Xavi casado que cuando hablamos. Cua, hablo cuando fuimos a Estados Unidos. Te voy a responder muy claramente, Antonio, porque creo que Xavi, eh, como se dice en Perú, ha estado más perdido que Cuy en Dómbola. Pero no por, no por voluntad. Sino por desconocimiento del medio ambiente. Y básicamente por, por fiarse. Fiarse de los galones demostrados de Uriol Romeu. O sea, Romeo lo demostró en el Girona, ¿sí o no? Yo creo que sí. Eh, se si hace un año. Exactamente un año. Te preguntan por Uriel Romeo, joder, no puedes hablar mal de Uriel Romeo, ¿eh? O sea, esto es hacer trampa al solitario. Ahora, eh, tener los huevos o los ovarios de meter a un chaval en esta temporada después de ganar una liga y estar obligado a pasar de sí o sí de octavos de final de la Champions, bueno, ya no te digo clasificarse para octavos, que, que tampoco se había conseguido. Claro. Lo que va a hacer un entrenador, creo que el 99,9% de los entrenadores del mundo, sería jugártela con los jugadores que has fichado. O los que tú conoces mejor. A Marc no lo has visto en la élite. ¿No sabes cómo responde? A Rumeu sí. Coño, lo ha visto en el girón hacerlo muy bien. Entonces, bueno, yo creo que, que por ahí vamos a perdonar un poco, ¿no? Es que hablar con el, con el beneplácito del, del cuñadismo desde el sofá… No es, no es por Antonio, es, 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 hablo por mí también. Joder, es que somos todo la hostia con el diario del día después. Pero hay que estar ahí. Hay que verlo día a día, hay que enfrentarse a las situaciones. No, no es sencillo gestionar eso, ¿eh? Yo intento siempre hablar un poco desde lo micro, desde esas cosas que a veces no sé, no, no entramos tan tan a saco, sino que entramos en vale o no vale. 4-3-3-3-4-3, lateral, carrilero, doble delantero, picar el espacio, cuadrados y cuarto hombre. Yo creo que hay otras cosas que son psicología, estado anímico, el entorno, la adaptación a volver a un todo en Barça, la competencia que tengas, las lesiones, la presión medioambiental de la directiva, cómo funciona la directiva, lo económico. Joder, eh. es que es una temporada muy difícil para el Barça. Nada sencilla de gestionar. ¿eh? Yo creo que habría que ser un poco más empáticos del punto de vista que ha habido jugadores que no han funcionado. Cierto es que no han funcionado, se han caído. Pero hostia, somos humanos. O sea, no, no es sencillo que te funciona un tío de 3,5 millones de euros, que es una pasta para mí y para ti. Pero a nivel fútbol es casi gratis. 3,5 millones de euros. La opción D o C o Z, mmm, podemos convenir que no. No partes con toda la confianza igual, ¿no? Bueno, pues ha sucedido, ha venido así. La parte buena es que el dispendio no ha sido tampoco tan dramático. O sea, no te has gastado 60 millones de euros. Que podría haber pasado perfectamente. Y yo creo que había muchos números de que ocurriera. Que ti, si tú fichabas a un tío por 60 kilos como sustituto de Busquets, es altamente probable, nunca lo sabremos, que también hubiese fracasado, ¿eh? porque convivir en una casa de locos como el Barça valgas 60, valgas tres y medio, para mí solo de menos. Optimista, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Así que fútbol ficción, fútbol a posteriori, nunca lo sabremos. Y que gracias a esta temporada mala de Uriol Romeo o de otros nos ha servido para descubrir a estos talentos. Como Cubarsí, como Fermín, como Lamín, o la mala temporada de Rafinha, el adiós de Usman de también traumático para el cuerpo técnico, importante a todas luces para, para Xavi y compañía. Y la llegada de los cedidos, el no poder fichar lo que quieres, el no poder fichar a un Zubimendi de turno, esto también ha marcado el centro del campo, la reconversión de Gundogan que te ha obligado a tener que inventarte otras cosas, las lesiones, y aquí hemos llegado. Pero es que es un compendio de todo. Si se hubiese podido fichar a lo mejor de lo mejor de cada casa, probablemente no hablaríamos de esto. O podríamos estar hablando de otro fracaso y encima inasumible lo económico. No lo sé. No lo sé. El año pasado había un equipazo, se ganó la Liga y nos caímos en la Champions. Pese a Van Buekel y y lo que pasó con los árbitros. Pero hay que reconocer que, la, que el Barça la cagó. La cagó. La cagó contra el Inter. La cagó. Y, y contra el Bayern la, tenia, la tenías, y, y con 0-0 perdonamos la vida 8-9 veces en el, en el Allianz. Luego podemos hablar de que si nos marcan un gol de córner, que, que, que si lo marca Lucas Hernández, que si luego Sanete descose por dentro, que si Busquets no vuelve ni con ciclomotor. Pero hostia, eh, la temporada pasada el Barça tenía un señor equipo, ¿eh? un señor equipo, con fichajes muy nuevos, con gente muy importante. Y, repito, que se ganó la Liga. Y aún así, el fracaso fue estribitoso en la Champions. Dice Dani que 60 kilos es un kinder sorpresa hoy en día. Efectivamente, te piden 60 por cualquiera. Dice Abuelo Beta, hasta la lesión de Frankie de Jong lo hizo muy bien. Cuando se quedó solo, se lo comió la presión. Sí, porque Frankie estaba siendo acompañado. Estaba siendo acompañado. De hecho, ganó varios MVP's. Lo que no es un jugador para jugar solo ya está. Y no, no, no tendría que pasar nada, salvo que lo queramos dramatizar hasta el punto de enfrentarnos por jugadores. A nivel práctico y después de la lesión, lo que es incontestable es que el equipo ha crecido. Merceta que teniendo que poner piezas nuevas, Xavi se ha atrevido con los jóvenes y que Cubarsi ha dado un paso hacia adelante sorprendente y que ha hecho mejorar a lo que tiene a su alrededor. Y esto es incontestable. Ha mejorado Araujo, Cundé. Y ha mejorado Gundogan porque se ha elevado y porque Christensen vive más tranquilo entre comillas, no está tan obligado a salir en la, en la foto. Y son cosas que han ocurrido y no podemos cambiar para bien o para mal. En este caso, en este punto exacto, dentro de la desgracia de las lesiones, el Barça está en un lugar que te lo hubiese firmado cualquier culé hace un mes y medio dos. Después de la de Xavi contra el Villarreal. Te dicen, hombre, 29 de marzo. En la víspera del partido contra Las Palmas, si ganas, te pones a 5 del Madrid. Y estás en cuartos de final de la Champions. Contra el PSG. La vuelta en casa. La ida no juega Rajagemi. Cubarsí, la miña mal titular, es que han dado un paso impresionante hacia adelante. La mejor versión de Lewandowski recuperada. Hostia, Kunde ha mejorado su versión también muchísimo. Lateral derecho. Araujo también ha vuelto. Gundogan. Hasta Sergi Roberto ha sido importante. Rafiña. Yo creo que si te lo cuentan hace dos meses, yo creo que firmas. Teniendo en cuenta de dónde vienes. ¿no? También contra el Celta, correcto. Eh, contra el Celta nos pegamos una hostia y se ganó con las puras. Pero es que el fútbol se escribe así con renglones torcidos, absolutamente. El día que no mereces ganar, ese día entra la pelota o el penalti entra con la carrerilla infernal de Lewandowski. La paradilla esa, que a mí algún día el esternón me lo va a sacar por el esófago. Y, y de repente Fermín engancha una, Rafiña encuentra a su prime. Momentos contagio, momentos estado de ánimo, punto físico. Buena suerte, hay que tener suerte. El día del Napoli. Con 2-0 te meten el 2-1 y tienen el empate a 2 con el remate aquel de Giovanni Di Lorenzo que saca una mano portentosa que vuela no sin motor marca Ter Stegen donde Di Lorenzo hizo un roto en esos minutos por la banda izquierda nuestra con Cancelo más perdido eh... pues eso que estaba bastante perdido iba a hacer una es que estamos en semana santa no se puede eh, el caso es que sea por una cosa o por la otra, pues el Barça se ha encontrado. ¿no? Y luego sale Sergio Roberto, te encuentra en el camino, mete una asistencia de gol maravillosa, Gundogan. Bueno, me quedo con esto. Dice Pichu, Frankie no es estilo Barça, lo que pasa es que es tan bueno que se puede acoplar a cualquier estilo sin desentonar mucho. Yo creo que, Pichu, para mí la definición de Frankie de Jong es un jugador que tiene una gran percha. Y esto, mira, ¿os ha pasado alguna vez que conocéis a alguien a, a que le queda toda la ropa bien? Él, hola, ¿no? Que, que, que dice, nunca engordas. Que parece que siempre está bien. Y dice, que se queja que ha agarrado un par de kilos. o oh, Es que me veo mal, no soy sé qué, estoy gordo, gorda, tal. Y tú le ves la ropa puesta, se va a poner una chaqueta, una americana, un traje, tal. Y dices, pues, es que no importa ni pillar el dobladillo. Es que te cae perfecto. En cambio, a mí me queda, vamos, como decía Andrés Montes, ¿no? Vestido un gentleman, desnudo un chimpancé. Frenkie es un jugador al que le queda bien ser futbolista. O sea, es un tío que es muy atractivo de ver el futbolista. No me refiero al físico, que sea rubio y tal. Es un tío que tiene mucha clase. Tiene mucha clase. A la hora de moverse, es muy armónico... Tiene esos, ese corte Ajax que tanto a ti te, también te tira, ¿no? Es como que... No es el Feyenoord. Es el Ajax. Ese Ajax que a ti te puso berraquillo con Donny Van de Beek, eh, con Sille, con, con, con Tadic, eh, esa selección del Bernabéu, esa ruletita ante Modric. Pues es un tío que le queda bien todo. Pero claro, esto no es un traje. Esto es de... de funcionar no de presuntamente funcionar. Y yo creo que, mira, es más, bien más, eh, hay muchos eh, y lo voy a acabar de definir. Frankie de Jong, que creo que es un gran jugador y tal, ya sabéis es mi opinión. Para mí no es lo que el Barça necesita en este momento histórico. Eh, de Xavi se dice que es el entrenador más sobreprotegido de la historia del club, que es el que mejor prensa ha tenido a nivel foros, a nivel protección por ser la leyenda que es. Después de lo de Ronald Koeman, no. Frankie De Jong es un es un jugador que para mí es el que mejor prensa tiene de todos los que he conocido en Camp Barça desde hace años. No he conocido un futbolista del Barça, salvando la Messi y tal, que haya tenido tanta protección como Frankie De Jong por muchos muchos recovecos del barcelonismo. Claro, esto también ha creado una gran desavenencia. Porque esto va así, ¿no? Somos tantos que al final, pues los que unos sobreprotegen, los otros van a criticar también. Para los que lo sobreprotegen, lo critican de más. Son muy crueles, no tienen ni puta idea, no sabéis de fútbol, tal. ¿eh? Un poco que crea bandos. A mí no me gustan los bandos. Bueno, es un rato. Un rato. Pero para mí, el Barça mejora cuando la prota no pasa por él. Ahora, ¿eh? en otro momento histórico, igual tengo otra cosa. Un doble pivote, muy marcado, ¿eh? más de ida y de venida, más ofrecer más un juego más, más inglés, si queréis. Yo creo que hay Frankie, se puede hinchar. O sea, Frenkie lo metes en el Tottenham con Bisuma. Frankie se puede hinchar muy gordamente. ¿eh? O sea, con Geo con, con Geomison. Yo creo que es un jugador que a campo abierto te hace un roto importante, ¿eh? Franky de Jonke. Yo creo que sí. Pero es que el Barça no es un equipo de campo abierto. Es que no lo es. Entonces, por eso creo que pierde muchas cualidades o quiere demostrar demasiadas, que al querer demostrar demasiadas cualidades, acaba perjudicándose a sí mismo y por ende al equipo. Porque no sabe simplificar muchas veces la situación. ¿Cómo lo hacen Holanda, dice Io Males? Dice veterinario, vendan a Frank De Jong que cuando triunfe en otro lugar se arrepentirán. Pues como todo veterinario. Pero este es otro comentario veterinario. El clásico comentario del que defiende a Frank De Jong que está deseando que le funcione en otro sitio para decir, ¿ves? Pues mira a los de Dembélé dónde están. Ahora asoman la patita. Ah, pero estaban deseando asoman la patita con Dembélé. Digo, o ¿sabes con Dembélé? Gran jugador de Dembélé. Pero es que... Lo de Dembélé es lo mismo Lo mismo Cuando se vaya Dembélé Os vais a arrepentir, pues puede ser que sí Pero sin Dembélé no sale de la miña mal Con Dembélé no sale de la miña mal Gran jugador, gran recateador Pero, ¿Y, lo, ¿y los fans de Dembélé? ¿Dónde estaban ahora? Ahora, ahora salen, ¿no? Ahora salen Ahora sí, ahora sí, a verás tú Están esperando que contra el Barça la líe para decir ves, Tío, eh, no, eso no Por ahí no para mi equipo funciona. A mí Dembélé me parecía más jugar para el Barça que Frenkie para el Barça. Fíjate lo que te digo. Porque tiene algo que, que, que vale millones en el fútbol. Dembélé, que es un tío lunático perdido, que a mí me ponen los nervios, sobre todo su representante. A mí no me gusta nada. Nada. Ese tipo de entornos fuera de aquí. Por eso yo dije fuera de Dembélé, no por Dembélé, sino por todo lo que le envuelve a Dembélé. Fuera de aquí. Igual que Neymar. Neymar para mí es de lo mejor que he visto, pero increíble. En persona es de puto locos pero con su entorno fuera de aquí hombre no te quiero ni en pintura ya puede ser vamos pele no te quiero ni en pintura pues para mí dembélé era la hostia en cuanto a diferencial pero por el entorno fuera de aquí de, eh, freki tiene un entorno mejor aunque está ali dursun ¿eh? pero creo que tiene una sobreprotección por eso hay mucha gente que está ¿eh? ¿Ves? Está pasando facturitas, eh. Bueno, pues. pues mira. A mí lo que me importa es el Barça. No, no que Frenkie cuando se vaya, si se va, que eso hay que verlo. Que sea muy feliz y que meta 800 goles. Y yo me voy a alegrar, que yo no quiero que le vaya mal. Esto es como lo de Anrabat, tío. Lo de Anrabat, que me daban el coñazo con Anrabat. ¿Alguien se acuerda de Anrabat? ¿Cuánta gente ha venido aquí a dar por culo con Anrabat? Con todo el canillo para Anrabat y sus congéneres y su hermano Nordín. Por lo mismo, ya verás San Rabat cuando, cuando se salga. se salga de dónde? ¿Del banquillo de United? No, que ahí, claro, una casa de locos. Pues, pues vale. Claro, es que si jugamos siempre a fútbol ficción, pues claro, somos aquí todos. La hostia. A mí los hechos. Funciona tras cinco años, vale lo que costó, da lo que yo espero. No, para mí no, fuera. Marcasado In. Y metan un centrocapista más si quieren. Bisumá o su madre. Fuera. Barça primero. Ya que no le guste, pues lo respeto. Que se, haga, que se haga fan del equipo al que vaya Frenkie de Jong. Pero hablando así, de claro, yo sé que me busco haters porque no soy un bien queda. Porque quiero que gane el Barça y entiendo que el equipo mejora, yo lo entiendo así, en base a los números y a la observación, sin un jugador que retenga tanto la pelota. De hecho, Xavi Hernández ha respondido sobre Frenkie de Jong, pero no ha respondido la pregunta. Ha dicho que es muy determinante para nuestro esquema de juego, pero no ha, no ha contestado a lo de que retiene la pelota, porque él sabe que la retiene. Él sabe que la retiene y ya está, no pasa nada. Pero es un fenómeno, Frenkie de Jong. Pero, para mi gusto, hay otras opciones mejores. Dice Van San Juan, Andrava le debe pasta a Sturridge. Está en búsqueda y captura, ¿cómo? A, a Daniel Sturridge, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice Chispa, lo mismo decíamos de Ronnie. ¿Qué entorno tenía ese muchacho que intentó hacerse un túnel en casa? Bueno, ya, pero bueno. Eh, no. Ronnie, eh. eh. Venga, unos mensajitos más. Vamos allá. Y me pone por aquí eh, ¿quién dice Sergio Pepper, grande veterinario ¿eh? fan club ya te digo yo Frenkie de jong fan club ¿eh? pero luego somos dos del Barça eh Sergio el equipo mejora sin Frenkie pero la pollita ya la llevas eh <laughs> pues mira si el Barça funciona y gana la Champions con Frenkie de jong yo soy el primero que lo voy a celebrar aunque os pique igual que espero que tú Sergio lo mismo que con Xavi Hernández que el día que eres a Chávez Hernández, te alegres y le felicites por subir a los chavales. Y no defiendas a Carvajal. <laughs> Mañana te espero a la tertulia, Sergio. Olivarez, yo lo he visto eso más con los fans de Messi. Joder, ya, pero tío, eh, Olivarez, permíteme que te diga esto. Pero Messi se ganó el derecho a que le lamamos los, las intersecciones de los dedos, de los pies. Para, para poder presumir. Para alardear hay que demostrar. Dice Reinaldo. Confirma opinión sobre Mats Bifa. Jugador del Feyenoord. 24 años. Si todavía los tiene. Un 86. 7. De un parecido físico bastante curioso a un joven Marvan Bommel. Bastante parecido. Recitos, tal. Altura similar. Eh, pues tenemos un análisis hecho en el canal, Reinaldo, de Match Bifa. Buen jugador. Se pondría contento Frankie de Jong. Que, bueno, a ver, han concedido cinco partidos o seis. Eh. Match Bifa y, y Frankie de Jong en la Orange. De eso también hemos hablado. Eh. Incluso fuimos a buscar los partidos que había jugado Match con Frankie de Jong. De hecho, ha jugado bastante más con Mainers. Eh, o últimamente, Steve y Reinders. Ex de la Z de Almar con, con Frenkie de Yonga, que le buscan una novia, una pareja ahí, después de lo de Shone, en el Ajax, para verse así. ¿eh? El mejor Frenkie sale. No acaba de cuajar ese tema. <laughs> Fijaos cómo, cómo le están buscando siempre el compañero ideal a Frenkie. El problema no es Frenkie, el problema es el compañero, ¿no? ¿Eh? Es que ese no tiene nivel para acompañar a Frenkie, ¿no será que...? ¿No será que hay que rodearlo demasiado para que tenga su mejor versión? Es un buen jugador, más Masvifa Bifa tiene una gran llegada. Gran disparo. No lo destacaría como eso. Pero sobre todo, lo que me dejó más alucinado en ese análisis, Rinaldo, es la cantidad de duelos que gana. ¿eh? Gana muchísimos duelos. En la Champions lo vimos contra el Atlético, por ejemplo, de Madrid. Ahí en, el, en la bañera, ¿no? De Cout, donde ganó el Barça una Recopa Europa, por cierto. Gol de Ronaldo al PSG. PSG, hay que agarrarse a lo que sea. Claro. Hay que ser, vamos. Medallones y patas de conejo. Sí, sí. Ah, y me, me dejó muy impresionado la capacidad que tiene para, para dar el paso de anticipación. Diferencias entre jugadores que rectifican y vuelven a los que anticipan y roban. El lector, ¿no? Lector de código, código de barras. Balón que viene desde la defensa, calculas distancia relativa con la pelota, que es otra de las grandes virtudes de Kubar, sí. Saber valorar si sales o te quedas, si dejas en fuera de juego o te echas el pasito para atrás para no quedar retratado. Cuidado, esto que marca. Uh, esto es, solamente esto ya vale 40 millones. Lo que te acabo de decir, esta virtud oh, es la diferencia entre 40 para arriba 40 para abajo. Virgil van Dyke. Perfil, ¿no? Perfil, perfil, perfil. es eso, eso vale infinito. Eh, Match Bife tiene una cosa que es esta, ¿no? La anticipación en cuando viene el balón de defensa, volando, del portero. Él sabe dar el paso para adelante, no recula. Vale mucho esto. Porque robas y lanzas, robas y avanzas, ganas 10 metros y esto favorece mucho a los mediapuntas, a los interiores. Buen jugador. Dice Joan Valdés, Laiku, ganar el duelo sin que se produzca, correcto. Lo que llamamos muchas veces lo de la prevención de riesgos laborales. O sea, tan importante es un bombero como el de riesgos laborales. O sea, tan importante es un extintor como el que sabe hacer la maniobra Heimlich sin utilizarla en la vida. O sea, el que sabe hacer la maniobra, aunque nunca la tenga que hacer, eso vale más que el que va de guay con el extintor. Y se le está muriendo aquí media población. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es interesante tener el corrector, un Araujo, un tío que rasque. Eh, eh, ese jugador más pitbull que cuando ya todo está muerto, está todo en llamas, viene él y sale entre la maleza y el Rambo y, y ¡oh, conmigo! Gaby, a día de hoy, es mucho de eso. Y luego está el anticipador, el preventivo, que es el que evita que pase el duelo antes de que ocurra. El, el, es, es, esa situación del centro del campo, ¿eh? donde estás, estás codeándote, braceando con el delantero, grandollón que te meten ahí, y tú evitas que la peine pegándote y agarrando la camiseta un poquito, acordándote un poquito de su familia, codito, 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 y el delantero ya no recibe cómodo, ya no salta bien. Mirad, os, os cuento una estadística rápida vosotros sabéis, a ver quién la sabe esta a ver si sabéis quién la, quién la, a ver quién la sabe esto es muy friki, quien esté mucho en, en Instagram y, o en TikTok seguramente la sabrá ¿eh? a ver si sabéis decirme cuál es el jugador de la liga que más duelos aéreos gana en saque de portería a ver a ver quién lo sabe esto futbolista de la liga española que más duelos aéreos gana, sacando el portero. Muy bien, poldayamon Paul Poldayamon Paul está conectado. Easy palazón. Easy palazón, eh. ¿Cuánto mide Easy? Unos 67, 68 Porque el gran Bolo, que fue delantero del Athletic de Bilbao, John Bolo o del Rayo Vallecano, cuando estuvo en el cuerpo técnico del rayo. Le enseñó el timing de salto. Timing de salto. ¿Qué y ¿sí, Palazón con eso? Pues generar una cantidad de ocasiones de segunda jugada para su equipo que no tienen, es que no tienen valor. O sea, quiero decir, es, es el intangible más fuerte que hay ese. ¿Tú sabes lo que es un tío que te mida a unos 67, que esté ahí como, bueno, pues la quiere al pie, y resulte que, con, que gracias a ese tío los delanteros pueden hinchar sus números? o que el equipo rival no te contragolpee porque tú ganas el duelo y la penas, aunque sea fuera, Pff. ese es el valor también de Gaby. Gaby gana muchos duelos, evitando que pasen segundas jugadas. Es que el fútbol no es 2 más 2 son cuatro, este juega en esta posición y hay que darle el balón aquí para que potencie el juego y este eleve la línea. Es que no es así. Nunca ha sido así. Es irregular. Es un juego de errores. Pero que también tiene muchísimas aristas, como por ejemplo que Easy Palazón sea un gran saltador en parado y que haya potenciado mucho su tren inferior a raíz de un timing prodigioso, digno del mejor Javier Sotomayor. John Bolo, ¿eh? Era un tronquete, John Bolo. Era un delantero de otra época, un 9. Pues no sé con quién compararlo hoy en día, ¿no? Pero. Tío, clásico explicado, así. Que ganaba duelos, que era remachador de, de área, goleador, que tuvo una carrera bastante digna en primera división, pero tampoco no fue, un, no fue internacional. Eh, lo veías y te acordabas más de. Joder, dices este tío. Pero gracias a ese tipo de juego, el Athletic, el rayo, donde estuviera, eh, pudo sacar puntos, salvar categorías, hacer ascensos con el rayo, etc. Importante. Y Potén la destaca también esta, la virtud de Cundé, que es la gran virtud de Cundé, hasta que llega al Barça. La gran virtud de Cundé con el Sevilla es, además de hacer una dupla muy buena con Diego Carlos, es el gran timing de salto que tiene, midiendo unos 78. Que es algo que se analizó aquí en su momento. ¿no? Decía mi padre, eh, a mí lo de Cundé lo, no lo que no me convence es que mide poquito, que para ser central... Yo ponía los ejemplos de Masquerano o del Ratón Ayala. El ex del Valencia, entre otros, que eran centrales no muy altos. Cannavaro, por ejemplo, tampoco era un central muy alto, pero que ganaban muchos duelos desde la perrería, desde la calle, desde el salto, si me permitís. Y Cundé, sin tener esa calle, siendo muy joven, porque llegó al Barça con 22-23, tenía ese punto de control del timing físico que hacía que fuera, junto con Diego Carlos, un elemento fundamental para el Sevilla, ¿no? Puyol también, sí, miden lo mismo, de hecho. Iván Córdoba también, el colombiano, correcto, al Inter de Milán. Este perfil de, de centrales tampoco demasiado destacados en lo físico, que tú lo viste y dices, hostia, no es Mertesacker, ¿no? <laughs> Salina, Mertesacker. O sea, no es Virgil van Dijk, no es, no es Araujo, no, no es, no sé, quién decirte por aquí, ¿no? Eh, eh, centrales más... Eh, Barán, Todibó, eh, hoy en día que está muy de moda este tipo de central, muy. Vallashil, que ahora está en el Chelsea, aunque no le ha ido muy bien. Él es del Mónaco. El mismo. este ¿Cómo se llama este? El que era del. El que era del Nápoles. Culibalí, gente grande. Uh, Bastoni, Acerbi. vamos, todos los del Inter. Eh, eh, bueno, pues centrales diferentes, ¿no? ¿eh? Iván Ramiro Córdoba, correcto, Reinaldo. Un grande, ¿eh? El otro día vi un gol de. del chino Recoba. Eh... No, miento, 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 miento. Miento. Sí, sí, era el chino Recoba. Vi el. <laughs> cosas de frikis. Cosas de frikis. Vi. Dice Sembra que estoy a oscuras. Ya, es verdad, estoy en una atmósfera íntima. A ver, mejor así. ¿Sabes lo que pasa? Que. Eh, Sembra. Um, tengo, tengo un poco de fotofobia Yo estoy operado en los ojos De láser y, y... Estas luces frontales Que ahora la tengo prendida, ¿no? La tengo encendida Según en qué tonalidad me, me, me saca Me saca de la, del partido o sea, Estoy como así, ¿no? Entonces suelo tener poca luz De hecho la voy a bajar porque Quería complacerte Pero me debo a mi salud y siento eh, el tema Puedo subir la luz ambiente, ser un poquito mejor, ¿no? Mejor así. Vale, eh, vi el otro día repetido el partido entre, de hecho vi los dos, me, me pilló altas horas, vi los octavos de final ida y vuelta del Alavés Inter de Milán de la Copa de la UEFA del año 2000-2001. Os acordaréis de aquel torneo donde empataron a tres en Bendizo Roza, y marcó dos goles, y qué dos goles, un tal Álvaro Recoba Y jugaba delantero con Cristian Bieri. Y ahí le vi celebrando a Iván, a Iván Córdoba, ¿no? Zanetti, Iván Córdoba. El portero era Frey, el, aquel portero suizo, y en el Álaves, en el partido de vuelta, habían empatado a tres en, en el estadio de, de, de Vitoria. Octavos de final, ¿eh? De la, de la UEFA. Y el partido de vuelta, con sus dos cojones, el Alavés gana 0-2 y marca un gol. Tremendo Jordi Cruyff. El otro lo marcó… Ahora se me ha ido el salto al cielo. Pero eh, un, un balcánico que jugaba en el, en el Alavés. Jaime Moreno, ya sabes, Cosmin Contra. Pero eh, vi el partido entero y dije, eh, Iván Alonso, jugaba este uruguayo que jugó en el Alavés… Marcó un golazo de cabeza en plancha. Se puso 1-3 el Inter de Milán. Y remontó al 3-3. Y ahí en, en el Giuseppe Meazza ganó ganó el Alavés, tío. Increíble. ¿eh? <laughs> Ey, pero increíble, porque claro, era el puto Inter de Milán, el Alavés. De... Y lo mejor de aquella ronda de, de, de la UEFA fue la semifinal. Porque en los cuartos de final el Alavés se enfrentó al Rayo Vallecano. Al Rayo, ¿eh? Creo que jugaba a bolo, de hecho. Y ganó el rayo. Perdón, ganó el alavés en Vitoria, ganó 3-0. Y en Vallecas ganó 2-1 el, el rayo, pero no por el valor de los goles. Pasó a semis el, el, el alavés de Mané. Y el a semis al Kaiserslautern, equipo alemán. La gente del Barça lo conocerá por el, el gol de José Mario Vaquero. El Kaiserslautern. En las semifinales, le metió 5-1 al Alavés en Vitoria y ganó, creo que ganó 0-4 en Alemania, 1-4, no sé cuánto ganó, pero, pero le metió un parcial de 9-2 o 9-1 al Kaiserslautern en las semifinales. ¿eh? En la final palmó contra el Liverpool. 5-4. Increíble. Bueno, esto era por lo de Iván Córdoba, ¿no? Así. Ah, Balón de Ícaro. Eh, decía Chasuso con Cunde y Araujo tendríamos que trabajar más la táctica en corners. Debería meter más goles que al final son los que te dan puntos. Y Chasuso, aquí en las narraciones siempre le metemos un palo a los lanzadores. Para mí un 60% del éxito de un gol de corner más de un 60 es el lanzador. Lanzamos como con sin fe. Y mira que lanza Gondogan o puede lanzar Rafiña y tal. Gente que, que, que la pone muy tocadita, ¿no? Que, o sea, mete el empeine bien, o sea, posiciona bien el cuerpo, le mete fuerza, le mete, le mete ese, joder, esa energía, ¿no? Al, al va tensa, ¿no? Se dice, va tensa el balón. Tal. Que la toca cualquiera y se mete. Yo veo el balón, tío, cuando sale los pies de los jugadores del Barça y digo, esto qué es, tío? Vaya, lanzamientos de mierda. ¿sabes? Que luego, obviamente, pues igual tenemos que ganar más duelos, pero no... Nos falta lanzadores. Grande te dicen a la vez, correcto, sí. Decía Sempra, ¿qué te han parecido las declaraciones de Eric García? ¿Tú crees que tendrás sitio la temporada que viene? A ver, me, me gustan esas declaraciones. Las de que él confía mucho en sus cualidades. Las he comentado, ¿eh? Pero las repito, sin problema. Mm, me parece interesante. Creo que Eric García ha crecido en cuanto a madurez, de darse cuenta de que mm, hay vida después del Barça. Que hay vida, sobre todo. Creo que el gran temor del cedido históricamente en el Barça es que no hay vuelta atrás, que es muy complicado volver, salvo casos muy esporádicos en la historia, pagando pasta, recomprando caro, ses fábricas o la opción de Gerard Piqué, pero que es muy extraño volver al Barça tras una temporada cedida a un equipo teóricamente inferior al tuyo, ¿no? Porque podemos convenir que el Girona estaba diseñado para mantener la categoría, o sea, no para luchar por plaza Champions ni de coña. Creo que la gran temporada de Eric García Cierto es que ya ha bajado un poco después de que ese punto máximo del, del Girona lo haya alcanzado. Y merece por lo menos hacer la pretemporada. Pero bajo mi punto de vista. Creo que la figura de Cubarsi sí, es, es. Es un problema que te cagas, ¿eh? Para. Es un problema muy grande para. Para Eric García. Sí. Porque yo creo que el equilibrio. Viene dado, a mí me encantaría, claro, ver a un Eric García Cubarsí o un Micafay, un Pero hay que ser prácticos, hay que ser realistas. Yo creo que Eric García, que defiende cada vez mejor hacia adelante, que es el gran debe de Eric García, es defender bien hacia adelante. Es un tío que lleva muy bien la pelota, que atrae muy bien, que divide muy bien. Pero creo que le faltaba ese, esa valentía, que creo que la ha ganado este año, de defender hacia adelante. Tenía mucho miedo a cagarla. Siempre daba un metro de más al delantero contrario. ¿no? Tengo aquí aquel gol grabado de Lautaro Martínez con el Inter de Milán, ese control de barriga con el Inter en el 3-3 de la Champions del año pasado. Y, y, y como que le permites demasiado. Y luego que no se perfilaba muy bien. Creo que ha corregido algunas cosas. ¿no? Creo que la figura de Daley Blin le ha venido muy bien, sinceramente. Creo que Mitchell le ha hecho perder muchos miedos, muchos complejos. Creo que la figura del Girona en un lugar más outsider, si me lo permitís, con menos exigencia. Al lado del Barça, cero exigencia, ¿no? Todo lo que sea. Eh, hacer 40 puntos es. Estás invitado al Syle Can Roca, ¿eh? Todos los días. Y me parece que ha crecido mucho como jugador. Tanto como para volver al Barça. ¡Buah! Pues habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero me gusta mucho la idea de, de, de que él se vea. Capaz, ¿no? Dice siempre que lo dejaría cedido un año más. No está mal tirada. Sí, bueno, por lo menos que, que haga la pretemporada, ¿no, Sempra? ¿Cómo lo ves? Lo de que haga la pretemporada y, y, y dar la oportunidad que también puede servirle a él para crecer en un entorno, para... Bueno.. Hay que verlo, ¿no? Porque igual... Se si lo deja cedido de per se. A lo mejor no, no, no le ves lo que ha evolucionado, ¿no? Yo creo que la evolución se tiene que ver cuando lo metes aquí. Porque si no, estamos con lo de siempre. Sí, te vas cedido. Eh, imagínate. Mmm, dest. Sergiño Dest. En el Barça, no por, por lo que sea, ¿no? Técnicamente, posición, que si se me va la olla, esto empanado, no sé qué. Vale. Te vas al PSV Eindhoven. Funcionas. Lo haces de coña, ¿no? Pero tendrás que volver para demostrarlo. O, quiero decir, en el... En el caso hipotético de que no lo puedas vender al precio que tú quieres y en el caso hipotético que digas oye pues vamos a ver pues si el tío se sale el mapa igual tiene algo me pongo en ese escenario o lo de Chad y Riad Chad y Riyad, filial no pasa por el primer equipo porque no tiene sitio razón que sea y se va al Betis lo hace bien bueno, pues yo creo que lo justo es, independientemente que tú tengas en la cabeza traspasarlo o cederlo, verlo en dinámica. Y malo que sube, Poten, correcto. Mm, dice Beco: Si se pueden sacar 20-25, lo necesitamos. Claro, es que ese es el, el gran tema con los jugadores que están cedidos. Es este: es que, mira, yo creo que hay dos tipos de cedidos. Los cedidos que se han ido. Con un gran cartel o con el presunto gran cartel porque no tenían sitio ya que había un central o centrales de más nombre. Caso de Chadirriat, Abde, no como central, pero sí como jugador que. Bueno, el siguiente paso era irte a otro equipo, busca minutos. Y demuestra que haya bocas, ¿no? Que Xavi ya hizo la predicción y no se equivocaba porque era un, un jugador que no inspiraba mucha confianza en cuanto a lo más importante para un futbolista, que es la consistencia. Si no tienes consistencia, si eres un jugador de chispazos, no vales para el Barça. No lo vales. Salvo que los chispazos sean diamantes. Que digas, hostia, este tío. Soy Gareth Bale, tío. Gareth Bale que marca tres goles. Tres goles, marco muchos más, pero que los gordos lo marca al final de Champions, me la lía Parda, gana una Copa del Rey el Solo. Que digas, hostia, este tío me lo tengo que quedar porque es un talismán. Vale. Eh, y luego están los jugadores de, de bajo rango, con gran potencial, pero que no gazan de cartel. Fermín. Hay alguno más por ahí cedido. Para mi gusto personal, y yo fui un gran defensor de él. Eh, y me hizo, no sé, me dio un poco de pena que se fuera de esa manera. Fue Mika Mármol, creo que Mica Mármol, eh, al que nos comentaba, ¿no? Que le faltaba un poquito de, de estatura para jugar ahí, o que le faltaba un poquito de contundencia, que, pero muy aseado con el balón. En el Andorra, genial. Y ahora en Las Palmas, creo que está haciendo una temporada <laughs> más que curiosa, ¿no? Mika Mármol. Entonces, bueno, creo que la aparición de los nuevos. Todo esto lo va liquidando. Creo que tuvieron la oportunidad, no la pudieron aprovechar por lo que fuera, por mal momento, mal contexto. El día ese no la no, no te ponen o no te sale o el mercado está loco y el equipo está esquizofrénico, quiere fichar como sea y a ti te ceden y, y ya veremos si es una, una una pelota a seguir o te pase como a Fermín, no que caes en esta temporada después de irte a un segunda B y tienes la gran suerte de que en esa temporada no hay tanto dinero para fichar, son cedidos, por tanto, abre puertas, un cedido siempre te abre la puerta siempre. Si tú tienes un cedido en la plantilla, lo normal es que no lo puedas comprar. Estamos todos los casos en la historia del Barça, podemos meter a Joao Felix y Cancelo, porque es que no hay que ser gurú para acertar. Edgar david Luke De Jong, no hay muchos más, pero todos los cedidos que han venido por aquí, Demetrio Albertini nos ha venido no cedido, son carne y cañón de que vienen para un año. Los fiches a un millón, a medio millón o a diez. Que si Edgar Davis viene al Inter y se vale al Inter de Milán. Que si Luke de Jong vale un kilo pero no lo pone en el entrenador o viene una oferta del peso Eindhoven y aire. O si el Sevilla pide quince o diez. Que si viene Joao Félix pero no hay dinero para pagar eso. Y no tiene el nivel para pagar eso. Yo a Cancelo. Lo quieres, es el que más quieres, pero te piden 50. Y tú no tienes ni para 30. Entonces dices, hostia. Te abre las puertas al joven. Que es Fermín. ¿Y, ¿Y por qué digo Fermín? Porque es el que ha aparecido entre los que no se esperaban. No se esperaban. Y está aprovechando la oportunidad. Ha esperado mucho tiempo. Tuvo un gran arranque contra el Real Madrid con soberbio gol de izquierda a Courtois. En pretemporada en Las Vegas. Tiempo de ostracismo... A caballo entre once y sobre todo suplencias por el gran overbooking en el centro del campo, aprovecha las lesiones del equipo, se sube al tren de la bruja de la victoria y se mete él en el once que lleva al Barça a cuartos de final. Y ahora tú sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Se sacará él solo. Si él no da el nivel, fuera. Es decir, los jugadores se ponen y se quitan solos en igualdad de condiciones o en vaca flaca. Sobre todo en vaca flaca es que se te nota mucho no si tienes el porte para llevar esto. Pero creo que Fermín ha logrado ser un ejemplo para ese jugador que se va a otro equipo. Julián Araujo, por ejemplo, aunque mañana no estará, ¿no? En la Unión Deportiva de las Palmas, el mexicano, que no lo has visto aquí. Pero hablan muy bien de él en su equipo de destino. Que lo que pasó en Linares, salvando las distancias con, con dos categorías, que es la Unión Deportiva de las Palmas. ¿no? Entonces ya a Julián lo ves de otra manera y dices, hostia, pues que haga la pretemporada. Porque igual me funciona, y si sí me funciona, pero lo hace mejor Héctor Ford, o pueden tener una rivalidad ellos dos, teniendo en cuenta que son laterales diferentes y no puedo fichar a Cancelo, se parece más a Araujo, Julián, ¿eh? a Cancelo, que a Héctor Ford. Héctor Ford responde más al eh, Foiz, Juan Foiz, que quería Chávez ¿no? Ese lateral más bien corpulento entre comillas aunque está formando más bien físico de, de ir al corte apañado con la pelota pero más de duelos individuales y luego eh, Julián es más de vuelo más ofensivo más free punk o sea, uno se quiere tirar el moco más motorcito más dest se porte de jugador no bueno pues igual lo puedes promocionar, ¿no? Es que lo bueno que tiene Araujo es que lo máximo que se conoce de él Barça es el peinado y saliendo en todas las fotos. Aquellas famosas de lo de Busquets y, y, y los adioses de, de Jordi Alba y estaban en todas las fiestas, ¿no? Pero no le has visto jugar. Le has visto con las palmas. Y con México, quien haya tenido la suerte. Pero con el Barça no se ha labrado una mala fama. Porque no ha podido debutar, ¿no? Rato la basura. Entonces yo creo que eso es un, una cosa, en este momento de chup-chup del Barça, de los jóvenes, muy bueno... Para los de la oportunidad, los que, los que pueden venir decedidos, los que suben. Me parece un escenario ideal. Ideal. Dice Joan Valdés, Chadi Riyad, Julián Araujo y Alex Valle, Merced a la temporada Sí, Alex Valle es otro que me he olvidado, mira. En el levante. Otro interesante, otro jugador. Alex Valle. Muy interesante, ¿eh? Buen toque de balón. No marca mal. Se tira para arriba también cuando, cuando toca, pero también sabe vigilar la retaguardia en un equipo como el Levante. El otro día, por cierto, levo, remontó el Levante in extremis a, a, a al Elche de nuestra querida Rosa. ¿Eh? Lo habrá pasado mal porque pegó una remontada de la hostia en. Creo que fue en el Ciudad de Valencia. Y, y bueno, y lo está haciendo muy bien a Les Valle ¿no? Venga, un mensajito más que llevo ya cuántas horas de directo. Oh, pecado horas y 21 minutos de directo. Que se note que ayer nuevo directo, ¿eh? ¿Eh? Estamos recuperando las horas. <laughs> Venga, no, unos mensajes más, va. Dice Poten, Eric, ese intento de venta clarísima. Y nos decía también, ahora mismo hay más contundentes y lo peor para él está Cubarsi. Correcto. El mayor enemigo de cualquier central joven del Barça, cedido o que suba, es Pau Cubarsi. Porque la pareja Cubarsi-Araujo, si se puede respetar, se va a respetar. Si no sale Araujo... Araujo Cobar, sí es la temporada que viene. No tengo ninguna duda. ¿eh? Dice Chasuso, Eric bien, pero Pablo Torre nada. Una lástima porque tiene un buen punto de mira en el pie, pero lo demás no acompaña. Pues le falta lo más importante. La consistencia. Que con el presunto talento y, el, y que lo tiene, Pablo Torre lo tiene. Aquí hemos hablado con un par de veces Colore Manchado y, y, y lo tenemos claro con Pablo Torre. Pero. Consistencia es, es la palabra. No, 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 no vale. No, cuando no has demostrado nada, a estos niveles no vale con lo presunto, con lo que hacías en el racing, con, con el pie derecho o con las faltas por encima de la barrera ficticia en los entrenamientos. No, no, no vale. Época complicada para el talento. El talento bajo sospecha, ¿eh? que decía Andrés Montes. Sí, sí, es una, es una época jodida. sí. Dice Reinado Salazar, Edgar Davis, la sesión definitiva. ¿Cómo dolió que se fuera? Correcto. Correcto. Nunca tenemos de un jugador cedido. Dice Poten, Félix Al, Atlético y que se espabilen. cancelo otro año de sesión o que lo venda el City. Decía Antonio Alves, Eric, por 15 millones de euros vendido, ¿no? Dice Juan Boquerón, Aitor, dicen que Xavi ha tenido otro flechazo como el de la Miña Se llama Tony Fernández, lo tiene controlado un poco. Oye, y, y, y de Guille eh, de, de, de Guille, que está en el juvenil ahora, no, Cadete, ¿no? Guille, 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 Guille Fernández No será ese, ¿no? No será. No será Guille. Porque ojo, ojo con Guille, ¿eh? Ojito con Guille. Apunten el nombre. Dice Chasuso. Sí, lo de las fotos de Pink Araujo, lo mucho fue el alma de la fiesta. Como lateral suplente creo que haría papel. Bueno, pues, pues puede ser interesante, ¿no? Venga un par de mensajes más. Dice Joan Valdés: ¿Joao Félix y Pablo Torre tendrían sitio en la plantilla de un Barça Prime. En este Barça muy complicado, correcto. Eh, mira, Joao Félix y Pablo Torre, no costando lo que vale Pablo, perdón Joan Félix, serían un poco los eh, los hermanos. Hombre, no sé si tanto como los dos santos, ¿no? Pero bueno, que les puedes dar minutejos. O sea, los puedes meter ahí, ¿no? Que les puedes dar un poquito de vuelo. Eh, el, el, ¿Cómo se llamaba aquel chaval? Cuenca, ¿no? Que debutó con Guardiola. ¿Os acordáis de Cuenca? Tuvo, tuvo su momento, ¿no? Fue, fue importante. Pero, pero claro, luego cambió de entrada, ya se fue Guardiola y desapareció Cuenca. Se fue a Cuenca, totalmente. El freestyler, ¿eh? Sí. Pero fue, fue un jugador bastante utilizado por Pope Guardiola en su último año. Dice jean Hart, Anso y Torre son para otro añito de cesión hasta que demuestren algo fuera. Buenas tardes, Osvaldos de Venezuela. Vizca Barça, Vizca Legrín, ¿y qué pasará con Jules? Se resignará lateral, o rotará con Pau. Y cuando vuelva, vale. Lateral derecho de carne cañón. Vamos, Legrín, vamos. Pero mira, eh, Legrín, la respuesta la tienes con Francia. Lateral derecho, por decreto, campeón del mundo. Casi. <laughs> eh, bueno, también lo fue realmente Kundé. ¿Estaba la convocatoria en el 18? ¿Yo es o todavía no? Creo que no, ¿no? Era Benjamin Pavard y. no recuerdo. Bueno, Kundé eh, lateral derecho. No. no hay más preguntas, su señoría. Lateral derecho. Y en todo caso puede ser central de emergencia porque es interesante. Pero tiene unas faltas de concentración. Kundé. Tiene unas lagunas contra jugadores corpulentos. Ya. Ahora, por la derecha, bien arropado, bien enchufado. Metido con un interior barra extremo que la quiera al pie. No solamente que la quiera al pie, sino que la pida larga. Que no le obliga a tener que asociarse tanto en corto, donde Cunde creo que pierde. Es correcto en el pase, pero no es Cafú. Ni Dani Alves. Creo que. Si él puede mezclar y mandar algún balón largo y él incorporarse como acompañamiento, como, como un Sherpa, creo que condes es un jugador más que interesante. ¿eh? Porque es un marcador correoso de cojones, es lo que mejor tiene. El tema del salto que lo hemos comentado. Y, y un tío que, que, no, que no filtra mal el balón. ¿eh? O sea, tiene un buen, buen toque. A mí me gusta bastante si lo delimitas a eso. Pero necesitas un extremo que la, que la quiera en corte al espacio, que también le curre un poquito. Que también le delimite las acciones, que no, le, que no se flipe, que no haga más cosas de las que sabe hacer. Yo creo que es, un, es un soldado. Que hacen falta, ¿eh? No, no, no puedes tener aquí tampoco... Eh, no puedes tener a, a, a Cafú Roberto Carlos, que los ha tenido Brasil y ha ganado, pero... Que tenía arriba, ¿no? Y después Wink, hoy era el extensible hasta el City Arsenal, ¿no? Sí. Mañana sí, hasta, hasta el Borussia contra el Bayer. Eh, mañana recordar que tenemos a las 7 de la tarde, si todo va bien. Abrimos directo. Recordar que el Barça juega a las 9, por tanto, haremos un non-stop desde las 7. Y os invito a entrar al canal de Discord. Mañana haremos un poquito de tertulia, que entre quien quiere. Me gustaría, por favor, si puede ser que entréis con cámara. Ya que me gustaría. Eh, bueno, igualar al que se conecte con cámara. Con los demás. O sea, no, no me parece justo que haya gente que se conecte con cámara y otra gente que no se conecte con cámara. O sea, simplemente por un tema de respeto y un tema de dar fluidez y, y una cierta calidad al directo. Y me gustaría que hablaréis vosotros. Estéis ahí una hora, lo que dé. Y a las nueve, pues la narración del partido, que haré. Y luego la posterior rueda de prensa de Xavi Hernández y de García Pimienta. Gracias, Polete. Gran directo, otros felicidades. A ti, hermoso. Una mandarina para. para, para, para. Con, su, con, sus, con sus torrijas. Ayer me comí una torrija. De Semana Santa, ¿eh? A ver, ojo, ¿eh? Nos faltan, chavales. Chavales. ¡Ey! Nos faltan 28 suscriptores para los 25.000. ¡28! ¡28 subs para los 25.000! ¡Eh! Habrá que hacer algo, ¿no? Tiraos unos subs o algo, ¿no? <laughs> ¿Eh? Joder, estoy yo para sacaros aquí unas, unas tostadas con foie gras o unos bocadillos de Nutella. Unos ganchitos, unos doritos o algo. Eh, ojo que Legrín se suscribe. Cuidado, cuidado. Un auténtico cu golazo italiano. Suscríbete en YouTube y dale al follow en Twitch. Que te suscriba, que aplauso para Legrín, me cago en Dios. Rodando para el gran Legrín. La ¡Crack, crack! 175 en Twitch. Vamos ahí, claro que sí. Eh, estamos también en 5.564 seguidores. Muchísimas gracias. Eh, Jordi manresa dice: Canapés Palco Monjuic. Con un buen foie gras, eh, finas hierbas. Yo siempre he pensado que el foie gras mejor en tostadita que en bocadillo, ¿no? En bocadillo blando como que el foie gras. Aunque yo soy mucho de foie gras de niño, vete a saber lo que llevaba eso. ¿eh? El foie gras de paté la piara, más bueno que el pan. Hostia, yo creo que nos hemos comido eh, bastantes kilos de kriptonita. Pero vamos, eh, sobre todo con aquellos bollicaos, gente sobre todo que viva en España, los boyicaos que por un efecto de la gravedad... El chocolate, el cacao se acumulaba en una zona del pan, y cuando tú abrías el panecillo, el bollicao y mordías y buscabas la pegatina correspondiente de. de pues eso, el, la calcamonía o, o un, un cromo de lo que fuera, nunca encontrabas el chocolate a la primera. Joder, ni que pareciera esto carabanchel alto a las 12 de la noche. Nunca encontrabas el chocolate a la primera, tío. ¡Go! todo como como apoltronado en una zona del bollicao ¿no? El chocolate estaba ahí como haciendo culeando, ya ahí chorreando y por supuesto se hacía calor en verano, lo más normal. En la época esa de mayo, junio, donde ya final de curso, se te acumulaba el chocolate, claro, ya fundido en el culo y cuando, el culo del plástico, ¿se entiende? Y cuando tú abrías estaba el cromo mojado, lleno de aceite, por supuesto, de aceite de palma, del bueno, y, eh, como no, el chocolate pringoso. Y con tus manos echadas a perder. Dice, chispa que yo crecí a los 80 y sobreviví haciendo la grulla de karate kid. Bueno, eh, dice Borja Terán que tal cual. Son, son. Y los foquitos. Foquitos, donetes y bollicaos. Carne y cañón de chocolate fundido. Ah, y las medialunas de chocolate. Las medialunas de chocolate. Que era un arte agarrarlas, porque claro, estaban forradas de chocolate, claro, pero una vez que se iba el chocolate, eh, a tomar por culo, entonces el chocolate se iba a algún lado. Normalmente, en la zona en la que tocabas tú con los dedos. Efectivamente, Jordi, por la otra puntita. El mejor bollicaba el bombón, el que iba en papel dorado. Hostia, tú ya no tú ya me has pillado otra época. yo iba en el, el papel era transparente y ponía en, en, en era una especie de logo marrón con las letras blancas y, y coño podemos acabar con esto, ¿no? vamos a buscar el Boyicao auténtico de la muerte. Eh, por cierto tenemos convocatoria para mañana. ¿quién me ha dicho algo? me habéis pasado un susurro. <laughs> si no hay susurro de por wing, es que no hay convocatoria, ¿no? a ver, hay, ¿hay convocatoria o no se sabe. hombre, mira qué tenemos aquí. <laughs> ¡Ey! Menino lanzando faltish, eh. Espérate, voy a cambiar la imagen. Y... Macadeña gozao. Ahí estás. Mira, mira, mira. ¿Es yo, Félix? Eh, ahí sí las metemos, eh. Ahí sí. Por encima de la barrera está más falsa que un billete de 14 euros. Mira, mira, los, mira los muñecos. ¡Uy! si parecen. si parecen botes de yo, Bot, botes de esos de proteínas. Madre mía, tío. Bueno. Mandarinazo de JBR8 con dos brazos espectaculares. ¡Un auténtico Suscríbete en YouTube y dale al follow en Twitch. ¡Que te suscriba, querazo! <laughs> ¡Oye, Free está embalsamado! Para un delicioso bollicao, qué recuerdos. Vamos a buscar el bollicao en honor a JBR8. Hey, estaba aquí lanzando faltas ya, Félix. ¿Eh? Las ha clavado todas el tío, ¿eh? No estará editado. ¿De cuántos intentos? Joao Félix. Ah, Lanza bien, ¿no? Que sí, Joao tiene buen pie. ¡Eh! ¡Bienvenido! Bien la cabeza gacha y bien perfilado. Muy bien, Joao. Es que tiene, tiene un gran golpeo Joao Félix. Qué pena que tenga sangre horchata, Joao Félix. ¿eh? Porque mira, que, mira que tiene talento el cabrón. Pero, sin consistencia, ya sabéis que la potencia sin control no sirve de nada. A ver, Boyicao. Años 90. Años. Años 90, va. Eh, 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 eh. ¿Podemos poner el anuncio? ¡Ey! Vamos a poner el anuncio bollicao, ¿eh? Espérate, espérate. Mira. Voy a poner. Anuncio bollicao. De los años 80. A ver qué sale. La merienda ideal. Año del año 85. No, no, demasiado. Esto. Un poquito más para adelante. El 94 estaba ahí. Este, 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 este. Este me gusta. El anuncio de Boyicao del año... Gente de Latam, Boyicao, no sé si se llegó allí, de la marca Panrico. Eh, y si llegó a, a Latam, bueno, pues... Eh, buena suerte. <laughs> Espero que hayáis crecido sanos. Que hayáis comido mucha yuca y muchísimo boniato, porque que si no... Eh, Estaréis ahora mismo como este servidor. Más para allá que para acá. Eh, el anuncio de Boyicao del año 94. Paso, vas al auténtico. Toma auténtico ¿Sabes? Para mí lo auténtico... Todavía tienes que comer muchos boycabos. Si eres auténtico, lo tuyo es boycabo. Y ahora con boycabo divertidas, colecciona las y además miles de boycabs con lo más nuevo mezclado para ti. Sensacional, ¿eh? ¿Eh? ¿Y lo de los donuts? El último, el de último. ¿Lo de los donuts, a ver. ¿Salen los donuts o no? ¿Años 80...

No, eh, publicidad engañosa. En invierno, claro. A menos 3 grados, eso estaba terso, tieso, crujiente. Eh, con, con esa película de chocolate acumulado en la base, que cuando los ponían en la moldura, el chocolate al, al caer por encima y estar bañado el donut en horizontal, pues al enfriarse, se quedaba una especie de película que era como las figuras del Belén. <laughs> lo podías poner de pie el donut espectacular ¿no? eh, y la bandera rosa el tigretón no me lié no me lié Juan Moquerón que te veo venir eh, como empiece con esto no acabo ¿eh? yo me voy ya pero quería deleitaros con unos anuncios deliciosos y muy sanos el <laughs> Y familia, nos vamos. Con el sonido de las mallas de yo, Félix. Mira cómo suena ese balón. ¡Ojo, eh! ¡Ha sonado el chof! cómo suena el balón, ¿eh? ese golpeo cuando se levanta de la hierba y le pegas con el empeine, suena a bota, balón y hierba mezclado. Oh. Señores, nos vamos mañana a 7 de la tarde. Gracias a David Chotero, gracias a Legrín, gracias a Joan Valdés por ese regalo, gracias a Colores del Pueblo, averíao. Enhorabuena a Alfie Solomón, gracias a Owen, gracias a Jesús Luis M.M., gracias a Jordi Manresa por ese pedazo de donación vía Bizum. Muchas gracias, Jordi, eres un grande, tío. Eh, grande a también, por esa renovación. Gracias a toda la gente como Alfaro, como JBR8, por esas donaciones. Y a los controladores aéreos, a Owen también, por supuesto, del de chat, como el gran Jordi Manresa, como el gran Sherlock. Mapoten o Sportswind también. Nos vamos, viva el fútbol. Disfruten de la noche de Viernes Santo. Luego juega el Cáez contra Granada. ¡Oh! Y sobre todo, como digo siempre, amigos amigos de Balón de Ícaro, salud y goles. Venga, Joao, ¡Sigue ahí. Ahí estás. Hasta ¡Oh! mañana.